Ya estamos de vuelta aquí en la final de la EPS que enfrenta Existence versus There We Go Bros. Ya estamos en fase de Pixie Vans. En el equipo azul tenemos a Existence y en el equipo morado There We Go. Empieza baneando, por tanto, el equipo azul y X6. Y ha empezado baneando a Nunu, un claro ban a objetivo a Naru, ¿no? A Naru Terador, sí. Naru que juega mucho Nunu, desde el último parche ha sido bufado de manera importante y no quieren que juegue porque es muy agresivo y hace mucho counter jungler. De momento los van bastante claros, ¿no? Nunu, Kasadin, Singe, Dorian, Nassen y de momento vamos a ver cuál es el último ban de There We Go Bros. Pero vamos, lo de Nunu y Singe es claramente por tanto Naru como Truques y Sen también en parte por los dos, ¿no? Porque lo pueden llevar tanto a todo como a jungla. Y lo que sí que vemos es que There We Go se centra más en Esther, ¿no? Con Kasadin y Oriana. Y Lee Sin para que no lo juegue Morden, me imagino. No sé si Chene lo va a querer jugar de top en principio, pero... Bueno, Urgot, Ferpip. Efectivamente. En Nunu y Singed, para los que no lo sepan, Singed es un main para Truques. Juega muy bien con Singed y han querido baneárselo rápidamente. No entiendo muy bien el ban de Shen, porque puede ser un claro first pick, muy seguro, para ir a jungla o para ir a top, pero quizá Morden y sobre todo Xenet no están muy seguros con él en top, porque Xenet tampoco es un jugador de top, ¿no? Así que ese puede ser el punto débil ahora mismo de Existence, igual quieren explotarlo de There We Go Bros. First pick Urgot, contestado de manera rápida por Truques, cogiendo a Anivia para Rafius, un jugador de Anivia... Experimentado. Me sorprende que no lo hayan baneado, pero... Dicen por los TS, los rumores, que es la mejor Anivia de España o es el Froggen de... El Froggen español, le llaman. El Froggen español. Bueno, también Anivia Corki. Y Corki. Corki, un pick muy fuerte en botlane, muy seguro y que tiene un grandísimo boost. Quizá el problema que puede tener Corki de cara a cualquier fight es que tiene 550 de rango y quizás un poco menos de lo que tiene el resto de AD Carries... Aunque bueno, él tiene su Valkyria para saltar y alejarse, así que es un pick sólido, sin duda. Bueno, vamos a ver cómo responden a ello. Y X6 de momento se toman los dos siguientes picks con calma, así que vamos a ver cómo deciden. Me imagino que quizá intenten jugar Nocturne, ahí está efectivamente. Lo juegan casi siempre. Morden es muy bueno con Nocturne, le gusta jugar de una manera un tanto agresiva en cuanto a gas y a partir de niveles seguramente se van a jugar antes con Nautilus, pero claro, Nautilus después de ese nerfeo creemos que Morden, Nocturne, por cierto, que está en el show en este parche, vamos con el parche de la nueva versión. Y Urgot, muy nerfeado también, no sé si habéis visto las notas del parche, también el parche ha entrado esta mañana. No creo que haya podido jugar ninguno de los dos equipos con el nuevo parche, así que eso también puede ser un factor determinante. Urgot ha sido nerfeado en el charco, la Q... Y el ultimate, las tres. Y el ultimate, el rango del ultimate, la Q quieren que haga más daño cuando te compras daño de objetos de daño que simplemente por hacerle al tanque. Así que yo creo que es un nerfeo bastante importante. A la próxima el del ultimate y de ahí un pick bastante sólido para jugar muy agresivo, ¿no? Quizá en late game pierda un poco, pero al principio para las líneas las domina de manera con facilidad, digamos. Sí, lo que sí que vemos también han cogido Corki y Soraka, esto simplemente van a forzar a Urgot a meterse en la torre, Corki va a empujar y Soraka le va a dar maná, no va a hacer más que esto. Y bueno, Naru va a coger a Mundo seguramente, vamos a ver qué van a coger en top y bueno, este TF que con Nocturne esto va a ser seguramente un gambot y a partir de nivel 6 tanto de uno como de otro. Mundo, otro de los jungles muy más preferidos por Naruterador, ¿no? Yo creo que es el jungler más agresivo que conozco, siempre quiere invadir y normalmente tienes que hacer un equipo alrededor de él para seguirle y para ayudarle y digamos centrar un poco el equipo alrededor de él. Por otro lado, el pick de Renekton y el de Twisted Fate para, yo creo que quieren ganar early game. Fíjate, la team con de Existence es Nocturne para ir a top junto a Twisted Fate, dos globales, el ultimate de Urgot para los ganks en bot y los ganks en top con Renekton van a ser muy fáciles y esto vamos a ver cómo lo responde el equipo de There We Go. Bueno, Yorick Instalock. Yorick de último pick para Truques, también muy famoso por ello y antes de empezar quiero ir a Tenerife porque ¡no os oigo! Ahora quedan 45 segundos para que empiecen ellos la partida. Nosotros tenemos 3 minutos de delay. Vamos a presentar un poco el final, la composición final de ambos equipos. Por el lado de X6 tenemos a Taric, Nocturne,
Urgot, Renekton y Twisted Fate. Y por el otro lado tenemos Yori, Corki, Soraka, Anivia y Mundo. La verdad es que por lo menos tanto Truques como Froze, como Rafius, como Naru están con sus mains prácticamente. Y por el otro lado, no sé, Barbecue por ejemplo con Urgot no ha jugado mucho. Si vemos el historial vemos que son Real y Cosmo los que más han jugado. Chenet, no lo sé, esto seguramente Renekton lo haya cogido porque creen que puede aguantar a Yorick, lo tenían pensado. Si baneaban a Singe seguramente Truque fuera a coger a Yorick. Y Esther con TF sí ha jugado muchísimo, así que esto... Y vamos a aprovechar ahora que han empezado la partida para ir mirando algunas páginas de runas y páginas de maestrías de algún, por ejemplo, de Anivia, puede ser, de Mundo, sería interesante. Vamos a ver a Mundo. De Twisted Fate, por ejemplo. Y así de primeras... Bueno, vamos a hablar primero de las runas y luego te pregunto qué te parecen los equipos. Vamos a ver si también carga. Bueno, lleva lo normal, ¿no? Velocidad de ataque en rojas, armadura en amarilla, resistencia mágica por nivel en azules y, bueno, quinta de movimiento. Quinta de movimiento, esta es la página habitual para los junglers, ¿no? Uh-huh. Y para, y jugar, jugar en defensa y no en utilidad para la duración de buffos, sobre todo, y movimiento. Muy importante el movimiento en cualquier tipo de tanque que no tenga un gap closer, como se llaman, que es el salto de Shinzao, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, en este caso... Con Anivia, vamos a ver las runas también. Lo normal, digamos, penetración de armadura, penetración mágica, perdón, en rojas. Tenemos AP en quintas, armadilla de regeneración de mana planas y, bueno, resistencia mágica en azules también es algo... Resistencia mágica en azules, muy importante si quieres aguantar estos engage en medio y estos intercambios de golpes. Voy a mirar cómo se ha preparado el Urgot por el cambio del parche, ¿no? Vemos que ahora escala mucho mejor con AD, pero me parece a mí... Bueno, vemos que lleva la skin... Las lleva quintas de daño, daño físico. No lleva. Lleva dos quintas, una quinta y algunas rojas. Bueno, lleva 6 daño físico, 15 de penetración de armadura y lo normal en las otras. 3 de armadura y 2 de resistencia mágica. Muy, muy típico de una de carry, pero recordemos que Urgot, más que una de carry, es realmente un bruiser. Una que de tanque. Es el anticarry. Es realmente el anticarry. Se trata de. Y las runas, fijarse sobre todo en reducción de cooldown y. La maestría, quieres decir. Sí, la maestría, perdón, sí, la maestría. Fijarse en reducción de cooldown, la penetración de armadura muy importante y un punto en crítico, yo creo que para llegar, ¿no? No tiene problemas en la GTR, no se ha subido. Y luego 7 para el maná y 2 en armadura, muy importantes también. Bueno, y bueno, ya yo no creo sé que si vamos a hablar así más. Y vamos a hablar un poco de qué piensas. O sea, ¿cómo ves, crees que se va a desarrollar esta partida? Hombre, si XA gana el Elite, que es lo que han decidido por picar, la partida va a ser realmente... No creo que tenga ningún problema en acabarla. Pero claro, como no puedan ganar el Elite de una manera contundente, digamos, no sé, sacando 5.000 de oro en minuto 20, por ejemplo, no van a poder ganar. Luego, decir, por cierto, por si no lo sabéis, que entre mapa y mapa, es decir, cuando acabe la primera partida, empiece la segunda, y en caso de haber una tercera, va a haber otra de Pikis y Vans, por si no lo sabéis. Y además no sé vamos si a sortear una skin de Nasus entre partida y partida para vosotros y que participéis. Vamos a ver, todavía no sabemos exactamente cómo va a ser el sorteo, pero cuando lo sepamos os decimos algo. Y ya vamos a empezar esta partida, quedan 5 segundos y ahora cuando empiece la pantalla de carga quiero unos aplausos también para Existence y otros para... There we go, bros. Para There we go, bros. ¡Vamos, Tenerife! ¡No os oigo! En la península gritan más, que lo sepáis. ¿Sí? No les ¿Sí? ha gustado eso, ¿eh? Quiero ruidos y aplausos para Existence. Ahí, 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 ahí. Y para There We Go Bros. Bueno, vamos a empezar ya con la partida. No sé si vas a esperar alguna partida de invasión, me imagino. Quizá yo por eso de tener a Anivia o lo mínimo que espero es un invade de ambos equipos al rojo o al azul para poner un ward para tener controlado, si no es a Naru, tener controlado a Morden. Por ejemplo, wards en la entrada del rojo. Aquí, ¿no? por ejemplo, o en la entrada del azul. Cualquiera, bueno. Bueno, vamos que ven el ping. Efectivamente. Y parece que el equipo de Derby Gold Bros está esperando una invasión y por el otro lado Existence está jugando a cubrir todas las entradas posibles por arriba, por en medio y abajo vemos a Urgot que está en esa posición que fijaos cómo se pone en la esquina justo para que si Anivia tira un boloncho no desde le, aquí no que le no se ve efectivamente
no le pueda dar y pueda escapar con... 30 segundos para bueno, vemos que Babette ha colocado un guarda aquí por un posible gank a nivel 2 o un tempranero gank en este caso a Chenet. Y vamos a ver, por lo demás parece que va a poner un guard aquí también. Sí, va a poner ese guard que hemos hablado en la entrada del rojo. Quieren saber perfectamente en todo momento dónde está Naru Tirador. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el equipo del Google Bros. Vamos a ver, Naru que va a encontrar. Morden les ha visto. Sabe que están ahí, de momento vamos a ver, van a poner un guard también en parecino. Vemos una Q nocturna que hace un poquito de daño. Vemos que también tira Yorick una W para dar esa visión. Y se van. Ponen ese ping guard. Efectivamente, ya como hemos comentado, las dos entradas del rojo guardeadas. Quieren saber dónde está el jungler en todo momento. A Existen le interesa mucho saber dónde está Naru para saber cuándo pueden jugar agresivo y cuándo no. Son un equipo que van al early y el equipo de... Además tiene una clara ventaja en ahora que se van a hacer estos golems, muy importante para aquellos que no lo sepan. No se lo van a hacer, ¿eh? No se lo llegan van a hacer. Tarde, ya lo vemos. Y bueno, por lo demás el mundo va a empezar en el azul, una cosa un tanto... No extraño en Naru porque muchas veces lo que hace es hacer azul en ese caso sin gastar en Mai y te invade inmediatamente el rojo. Vamos a ver, no va a gastar en Mai seguro. Y bueno, mientras Nocturne ya vemos que sí ha gastado ese Might en el azul, de hecho va un poquito más lento me parece. Sí, el problema que tienen el equipo azul sobre todo es que no le pueden ayudar tanto porque Renekton también tiene que ir a top. En cambio abajo el support se puede quedar un poco más si es necesario y Naru que va directo a... Bueno, vemos que ambos junglas deciden invadir, no van a seguir a jungla normal. Naru que va directo al rojo. Y Taris que se ha quedado aquí, ha guardeado su propio bufo, pero claro, vemos que lo ha puleado, no ven cómo se arrastra, a no ser que se estén fijando. A no ser que estén viendo los puntos grises, aún así el Lizard se ha reiniciado y Naru ha tenido que ir hasta allí. Lo están viendo, le están viendo hacerse el rojo, no sé si se lo van a dejar. Hombre, me imagino que sí, Morden hará el otro, ahí vemos que... Está muy blow, Naru podrían haber ido a por él perfectamente y mientras Morden con ese nocturno muy fuerte, quitándole el rojo y respondiendo a las acciones de Naru en todo momento, ¿no? Bueno, Naru. Vamos a ver que TF se va con nocturno, yo no sé si van a hacer un gun top o... Nada, TF yo creo que ha puesto medio y ahora parece ser que va a top. Bueno, vamos a ver, aquí está efectivamente este gun, vamos a ver este, si viene con carta amarilla, no. Se viene atrás, nos está esperando a Morden, vamos a ver si ya dio un gank entre tres. No, parece que vuelve a medio como a su jungla y mientras Rafius en medio farmeando. Sí, muy importante, yo creo que ahí Twisted Fate ha perdido un poco de experiencia, aunque hubiese puseado, la verdad que ha perdido un poco el tiempo y Rafius ya tiene nivel 3. Aún así se recupera rápidamente, en bot bastante tranquilos. Son líneas que se conocen y son bastante expertos, saben responderse unos a otros y yo creo que lo importante va a ser a partir del minuto 6-7 viendo cómo vamos a ver ese stun que llega sobre Corki, va a recibir muchísimo daño, vamos a ir una Q, otra Q que va a llegar ahora, ¿no? No llega más que una Q, bueno, en todo eso. Fíjate en top cómo están llegando Mundo y Nocturne y vamos a ver cómo acaba esto. De momento el gan de Nocturne es muy bueno por hierbas, no sabe que está ahí. Esther también está llegando, van a pillar a Mundo. Van a pillar a Naru en medio, vamos a ver, sabe que están ahí. Llega esa carta dorada, vamos a ver, se tiene que flashear a Naru, llega esa Q también de Morden, pero vamos, ha flasheado a Naru y se ha flasheado a Naru y se vea muy, muy bien todo este apoyo que está haciendo en Exter al principio. Está puseando la línea muy rápido, se está yendo, el problema que está teniendo es que no le está saliendo tan bien. Bueno, vamos a este stun, vamos a ver, se flashea adentro Barbecue, esa extenuación de Nainiwa en este caso. Y ha recibido muchísimo daño Froze, que de momento tiene tanto flash como el cleans, pero si no fuera Soraka esta línea seguramente la hubieran perdido ya, pero mira, ahora le cura un poquito y pueden aguantar. A nivel 3 con esa bendición astral puede recuperar bastante vida, en medio Esther ya sin maná, pero recuperando esos puntos con la carta azul y Esther mientras farmeando tranquilo, la verdad, no, sin problemas y además debe estar avisando todo el rato a su equipo Rafius de que se va a Esther. Y por eso no ha conseguido hacer nada realmente cuando bueno, ha ido. Vamos a ver esa, ¿eh? Mira, cómo recibe daño ahora, para en este Barbecue. Caso ha recibido más que tanto Nainiwa como Froze. Y Mundo que se acerca a bot, ¿eh? Tienen que tener muchísimo cuidado, están muy, muy overextendidos, están prácticamente debajo de la torre. Vamos a ver qué ocurre por aquí. Esperará seguramente que Babette stunea a Corki, en este caso están haciendo un bait, me imagino yo. El combo de Urgot-Taric es muy potente. Bueno, mira, se va a encontrar Babette a Naru, en este caso le ha dado ese cuchillo, se tiene que flashear Babette, en este caso llega esa E también de Urgot, esa cuece muchísimo daño, tiene que tirarse esa E también Corki, pero me parece a mí que Babette va a esquivar perfectamente esto, se va a salvar esa extenuación sobre Naru, Naru y de momento recibe mucho daño, Naru que quiere divear, se lleva un torretazo, pero bueno, fuerzan a hacerse un back a Taric y el gan de momento exitoso, le ha sacado un flash. Saca un flash y una extenuación. Y una estadounidense, efectivamente, probablemente vuelva bot. El problema de esta línea es que no tienen realmente ningún CC. Uh-huh. Tiene Soraka, Corki, 0 CCs, tienen silencio, pero no es suficiente para tenerles quietos, así que no sé hasta qué punto
van a poder beneficiarse del gasto de flash, etc. Nocturne se acerca a medio, vamos a ver si consiguen algo, vamos a ver si este le stunea. Nocturne de momento parece que va a entrar por detrás, vamos a ver, Rafius está a mitad de vida, vemos esa carta dorada, vamos a ver, Rafius saco que falla, esa carta dorada que se ha acabado, le tiras ahí con ese ultimata, le hacía muchísimo daño a Esther, en este caso llega Mundo también. Bueno, pero Rafius no ha perdido el huevo, tampoco ha tenido que ese fallo crucial, de darle un creep, ha sido un pequeño misclick, justo Rafius se ha pasado por encima. Y bueno, de momento Morden se va a encontrar a Naru, vamos a ver qué ocurre aquí, Naru va a recibir mucho daño, esto va a ser Fairblow, me parece a mí por parte de X6, tienen flash, esa, por parte de Fierce, flashea Morden dentro, Fairblow para Morden, muy bien jugado aquí. Naru muy lento, ¿no? Ahí no sé qué ha visto a Nocturne, quizás estaría escribiendo por el chat o... Quizás haya que estaba muerto. O mirando a otro sitio, ¿no? Pero ha tardado mucho en irse, no sé. Pero bueno, First Blood, por fin por para... Que vemos, efectivamente, First para Blood, para Nocturne, para Existence, y esto pues puede ser muy importante. Cualquier muerte que le des a Existence early game, van a intentar capitalizar sobre ello, ya lo hemos dicho muchas veces. Un equipo tan agresivo lo que tiene que hacer es conseguir una ventaja y aferrarse a ella. Para aferrarte a una ventaja, ¿qué tienes que hacer? Pusear líneas, matar o matar gente, o farmearles, o cuando estás, o cuando ya te has llevado la torre o cualquier cosa, irte a presionar otras líneas para presionar a la gente que está allí farmeando, que intenta volver a la partida, que tengan que ir a ayudar o se arriesguen a perder otras torres en medio o que pierdan el dragón. Esos objetivos, ir a por objetivos globales para todo el equipo y ayudar a todo el equipo a ganar. Y esto está cerca, ya se están acercando al nivel 6 todos, y ahí es cuando puede llegar a ser muy importante esos ultimates de Esther, de... Bueno, momento importante, doble azul para ambos AP Carry en este caso, tanto para Tefe como para Anivia. Yo creo que en cuanto a lo que es el azul, Anivia sale beneficiada por el sentido de que va a pusear más rápido, va a poder moverse mejor, e incluso gracias a eso va a delimitar los ganks de Tefe, ¿no? No va a poder moverse en medio, a no ser que quiera perder alguna línea. Efectivamente, también lo que puede optar es porque alguien cubra medio. En este caso sería casi siempre Nocturne. Bueno, de momento muchísimo daño que recibe Truckers por parte de Chenet, esa Q cargada de furia. Efectivamente, muchísimo daño de Renekton, ¿eh? Tiene que tener cuidado Truckers, que en cualquier momento Renekton, sobre todo cuando te consigue a 50 de furia, puede meterle un buen combo y mandarlo al cementerio. Irónicamente, de hecho. Le entierran, ¿no? Le entierran. Bueno, un momento, yo no sé si quizá Truckers vaya a intentar baitear porque vemos que Naru está por aquí. No, Naru va a encaminar el rojo, va a hacérselo otra vez mientras Morden haciéndose el suyo. En este caso Morden ha llegado también a nivel 6, esto es importante. Y va medio. Sabe que medio no... Va medio, pero vemos que Rafius ha puesto un war aquí. No sé si para prevenir precisamente los movimientos de Tefe que decíamos. Cuando le pierde de vista. Efectivamente, quiere saber a dónde va. Exter lo que va a hacer es empujar, irse arriba o abajo. Quiere saber a dónde va. Naru ha recibido mucho daño en la jungla, en este caso por parte del rojo, se ha zumbado, también ha llegado a nivel 6 y vamos a ver este gambot, esto empieza a ser peligroso porque nivel 6 de Urgot, tienen el stun del Taric y como hay un stun de Taric a Soraka, esa Soraka está muerta seguro. Efectivamente, hubo un ultimate de Urgot, el problema de Urgot ahora mismo es que le han disminuido el rango y igual no está acostumbrado a eso. Sí. Vamos a ver ahora, vamos bueno, a ver. Bueno, vamos a ver este, no ha llegado el ultimate, ha tirado el stun, esa Valkyria. Ha saltado Frote. Bueno, lo que sí que vemos es que encamina Morden en el medio. Rafius a la mitad de la vida y Morden está ahí. Vamos a ver, Esther, vamos a ese ultimate de Morden. Le mete dentro de la torre, me parece a mí saco muy buena, pero le van a quitar por lo menos el huevo. Van a divear, Morden está recibiendo mucho daño. Morden no sé si va a morir, se acaba un torretazo. Esther se va a llevar a Rafius 2-0 por parte de X6. Y aquí llega Naru, que se tira ulti y se flashea para adelante. Llega ese cuchillo muy bueno, pero esa carta dorada de Esther también muy buena. Le hace muchísimo daño Naru, en este caso Morden va a morir. Se lleva a Morden y Esther se va a escapar por poco. Muy bien jugado este counter gank. Muy bien, Naru, respondiendo muy rápido y uno por uno. En este caso el problema es que se ha ido el de... Y va camino de bot, ¿eh? Se va a encontrar un Tari salvaje sin maná. Nada, se da la vuelta. No sabía que estaba ahí, así que... Nada, se van a hacer un back, Urban no se puede ir muy lejos. Bueno, mira, el daño que está recibiendo Truckers me parece a mí que se ha flasheado por lo menos y se va a quedar a poquísima vida, si no va a morir, no. Y Xenet que viene como quinto hombre, bueno, como sexto hombre, digamos, pero que está cumpliendo en top, ¿eh? Está sacando de línea a Yorick, le está ganando por 9 creeps actualmente y podríamos ahora analizar un poco el resto de líneas, ¿no? Corki con 78 creeps frente a los 69 de Urgos, le va ganando Corki, un poco. Corki, por cierto, que no sé cuánto lo debe tener, ¿eh? 2200 de oro. Pero que todavía no se ha hecho un back, así que muy importante eso. Pero la verdad es que están ganando con cierto, digamos,
Holgura, ¿no? Con Holgura están ganando bot y yo creía que lo iban a pasar mucho peor, ¿no? Se supone que en esos cinco primeros niveles son más débiles. Vamos a ver esta cuciaga de Rafius. Hace mucho daño a este, ahora va a llegar a ese ultimante, le quita un 40% de la vida. Muy bien, ese ward muy importante para saber en todo momento dónde estaba. Y sobre todo también ganks en que vayan a medio, si Nocturne va por línea. Nocturne que lo están viendo en este caso, va a invadir, se va a encontrar a Naru. Naru me imagino que esperará aquí a que entre a hacer los fantasmas, ahí lo vemos. No, nada, simplemente pone un ward y se va. Rafius también está esperando. Y ahí que hay un fantasma todavía. Efectivamente. Y Rafius que se ha hecho de primero ese cáliz de armonía para... Por la resistencia mágica, esa regeneración de maná muy importante en Anivia. En caso de que le robasen el azul, tiene una necesidad de comprarlo y en cualquier momento con un equipo tan agresivo como el que tiene System te lo pueden quitar. Bueno, Rafa, y además está jugando muy, muy defensivo, ¿eh? Sabe que está el Tari por aquí, se lo imagina. Hay mucho miss y no quiere ningún problema. Por lo demás, vamos a ver el triple gun seguramente todo con ese ultimate de TF que te comentabas, ¿no? Mira, ya va, ya está. Ahí está ese Dar, madre mía, se tiene el ultimate, también flashea adentro, se tiene el ultimate de Yori, su última Ren y todo, me parece a mí truco, es que está bien muerto ese Dar. Perdón, ese fiel por parte de Nocturne y ahí, mira, que ir, pero va a caer Chene, bueno, 2-1, creo que se ha salido medianamente bien de la jugada, pero. Oh. Pero va a perder muchísima experiencia si no la torre. Uf. Vemos que Truque se está intentando enterrar a alguien, pero no va a ser capaz. Y sí. Mira toda la línea de minion que pierde. Sí, la verdad es que ha perdido mucha experiencia, pero bueno, una vez muerto lo ha hecho muy bien persiguiendo a Twisted Fate para que él también se tenga que hacer un back y pierda toda la línea de medio, como ha hecho Anivia ahora. Y Anivia y Mundo que se dirigen a bot. Y vamos a ver si Babeta y Urgot se enteran. Acaban de pinguear hacia esa dirección, así que... Vamos a ver, aquí llega Naru, uno le tira ese cuchillo. Le ha dado efectivamente a Barbecue. Barbecue, recordemos que tiene su ultimate todavía, esa extenuación por parte de Soraka. Se ha flasheado una Inigo adentro, ha recibido muchísimo daño. También se lleva uno y Babeta, me parece a mí que va a morir también. Está tanqueando Rafius ahora mismo, va a dejar de tanquear Naru. Se flashea Frost de dentro, vamos a ver ese misil, se prenderá. Ahí está el misil. Doble kill en bot. Y yo no sé si van a enfilar Dragón. Bueno, como decíamos, Truque ese flash ahí, pam, con ese misil y muy buen gank de Naruterador. La verdad es que lo han pingueado, pero como que no se han ido para atrás. Yo no sé si... Confiaban en escapar quizá o ha sido un poco tarde. Se veían muy seguros, pero vamos, Naru y... Quizá creían que solo iba Anivia, ¿no? Pero ha llegado Naru con Mundo, ha ataqueado la torre durante muchísimos segundos con ese ultimate. Pero existen, es que dice que sí, que muy dos bien. Dos kills que no, por dos torres, ¿eh? Dos kills y nosotros nos hacemos las torres, no os preocupéis. Que es lo que quieren, ¿no? Quieren conseguir esa ventaja y muy importantes las torres a estas alturas para conseguir visión. Ahora, en el momento en el que Exter puse la línea hasta la segunda torre, tiene vía libre para ir a donde quiera y lo más probable es que no le puedan ver. Tampoco pueden ir a guardear tan lejos como hasta este momento. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve Anivia, Rafius y Truques en top. Rafius que vemos que va a recibir ese segundo azul igual que TF. Pero lo que sí es importante de la torre, lo que comentabas, ¿no? Esta zona de transición, sobre todo estas zonas que no tienen visión, no tienen wards. Y ahí TF va a poder moverse prácticamente ya por el río incluso, con porque libertad. le van a meter a partir de aquí. Y Yori, que fíjate que no puede estar en top, se dirige a medio a ayudar. Digamos que la contrapartida de llevarse esas torres tan early puede ser que... Bueno, si quieren congelar la línea y quedarse muy cerca de su torre, lo pueden. Uf. Vamos a ver, Soraka tira un par de plátanos, 3, 4. Froze tira un misilillo. Vamos a ver, Soraka, ten cuidado, no sea que te encuentres un muerde salvaje. Ponen puink ahí, lo han perdido. Se han llevado al guard. Y, muy rápido. Y vamos a ver si pelean el dragón. De momento, Naru ahí en las hierbas, saben que está ahí, me parece. No sé si lo han visto por este guard. Pero de momento no se pelean ambos equipos. Vamos a ver si quizá están esperando un muro bueno de Rafius o incluso a que este. Inicia de alguna manera o pilla a alguien fuera de posición con ese ulti, pero... Exter, que no sé si ya tiene ultimate, si efectivamente sí, ya tiene ultimate, va a ir a top a pusear mientras Renekton está en medio y lo hace debido a que como con ese ultimate, si Derby Go Bros quiere forzar un dragón no lo va a conseguir porque van a ser 5-5 de manera muy rápida y además a estas alturas el dragón hace mucho daño y el debuff que produce al que esté tanqueando el dragón es importante, muy importante. Bueno, vemos que Derbo Bro decide hacer el dragón sin mundo directamente, no empieza Truques. En este caso Truques se está tanqueando, le quita la mitad de la vida. Vamos a ver si llega Barbecue por ahí, tira una E, una Q, pero este dragón es gratuito. Y muy bien jugado por parte de Derbo Bro en este caso. Vamos a ver, efectivamente, el problema es que Twisted Fate no puede llegar lo suficientemente rápido por mucho que corra, ¿no? Y ha pegado un poco de ingenuo. Porque según han visto a Babeta, han salido corriendo los 5. Quizás también con lo que no contaban es que Yorick puede tanquear el dragón sin problemas con esa recuperación de vida que tiene la E.
con la que recupera más de 50, 60 bits de vida por segundo. Vamos a ver, el 40% del daño, eso pues cuanto lo que quiera. Y ahora, lo más probable es que aproveche estos momentos en los que no hay un objetivo claro, excepto la torreta de bot, para congelar la línea de top y obligar a Xener, por ejemplo, a ir a medio, a ir a otras líneas, ¿no? Y la línea que más cuidado debe tener ahora es bot, porque es la torreta que está... Vemos que enfilan tanto Nocturne como TF esta zona, ambos tienen ultimate up y vamos a ver si... Van a venirse por las hierbas y lo más probable es que lleguen, vayan y les da IP. O quizá incluso fuercen una supresión de Hugo, ¿no? Bueno, vemos que sí, se lo huelen, se echan para atrás. Se lo huelen, fíjate en el guard muy importante, ese guard de Nainiwa en la hierba de ahí arriba, de la derecha. Esta hierba, vale. Para que no les lleguen por detrás desde ningún sitio. Bueno, lo que sí que vemos es que Esther en fila al medio, quizá para que digan esto, no está por lo menos este bot. Bueno, han pausado la partida, vamos a ver quién tiene algún problema. Ha habido una pequeña pausa de... No va a durar mucho porque ellos sí están jugando ahora mismo, así que... Sí, bueno, vamos a comentar también un poco cómo van en CS y las builds, ¿no? Por un lado vemos a Twisted Fate con 120 crits frente a Nivea con 131, pero la diferencia de oro no debe ser muy grande, puesto que se han llevado dos torres y además Exter tiene dos Gold per Ten, dos objetos que le dan oro de forma pasiva. Y es una build que se ve mucho últimamente porque en mid lo que más se hace es farmear y dar un apoyo a otras líneas y de cara al late game hacerse por ejemplo un puñal de Kage y ese corazón de oro puede ser muy importante a la hora de luego venderlo y llegar al late game muy fuerte en caso de que el early game no haya salido tan bien. Así que, y bueno, yo creía que la diferencia iba a ser menor, pero esas dos kills junto a las torres le dan 1000 de oro de diferencia y... Hombre, Exter, también la pasiva de TF ayuda un poquito en esto. También, pero tampoco mucho, 200 de oro, pero bueno, va sumando, ¿no? Poco a poco. Y el resto de líneas, pues un poco la misma tesitura, ¿no? Renekton, 112 crits frente a 104 de Yorick. Sí, pero oro muy parejo. Este kill de truques en este caso le ha dado... Le ha dado un poco de aire que respirar. Urgot con 116 frente a los 114 de Corki. Esta línea es la más igualada, yo creo. 50 de oro de diferencia, 60. Tampoco... Y se ha visto reflejado, ¿no? A lo largo de los minutos que hemos pasado. Al principio lo han pasado muy mal Soraka y Corki, pero a medida que ha pasado el tiempo se han ido haciendo más fuertes, como es lógico. Y Tarik y Urgot, que yo creo que han desaprovechado muchas oportunidades, ¿no? Realmente yo esperaba que más que la línea de medio y la línea de top cayesen primeros, yo esperaba que la que más sufriese fuese la línea de bot por todo lo que hemos ido comentando hasta ahora. Bueno, viene la partida, le han dado a despausar en este caso, vamos a ver Morden en este caso, si Nainiwa o tanto Nainiwa como Frozen hace Freyche, vamos a ver, Morden está preparado, va a venir este Fear, me parece. Ahí está Saku, esa es Fear, y ahora va a venir el suprimir y Frozen, me parece a mí que está bien muerto, vemos el ultimate también de este que no va a ser necesario, de hecho le van a dejar el kill a él, ¿no? Ni siquiera se lleva asistencia. La verdad es que esto ha sido un poquito falta de comunicación, ¿no? Han gastado el ulti y... Sí, yo creo que Exter no esperaba tanto daño, que esperaba quizá un flash de Corki. Que no ha llegado porque todavía estaba en cooldown, le faltaban unos segundos y la Valkyria que no ha llegado a la distancia máxima, ¿no? Y muy importante, Morden, que ha sido muy paciente, ¿no? Hay mucha gente que llega, se acerca y dice, vamos a poner la saco. Y en este caso lo que han hecho es esperar. Vamos a ver ese ultimate de Morden sobre Nainiwa. Vamos a ver, le hace ese silencio Nainiwa. En este caso va a recibir muchísimo daño con esa Q. Ahí llega el Fear, va a tanquear la torre. Nainiwa se tiene que curar. Llega este, se flashea, tira esa carta dorada. Muy bien, este. Y esa Q se lleva un kill. Al final se han capitalizado el ulti. Y un aplauso para Existence, que está jugando muy bien. ¡Vamos! ¡Quiero ruido! Increíble el ambiente aquí, ¿eh? Sí, muchísima gente en las gradas de... Bueno, vemos de la que TLP, Naru viene ciclado, pero ya se han ido, así que vuelta en este caso cada uno a su línea. Y Rafius, que de momento parece que va a tirar un ulti, va a farmear un poquito en medio. Y mientras en top, en la partida en top, digamos, otra más que no va a su rollo, digamos. Muchísimo daño de Exter sobre Rafius. Ahora le va a hacer la... Bueno, Morden de momento se encuentra en Naru. Naru tiene que tirar ultimate. Esa Q que le da perfectamente a ese. Pues dale, vuelve a entrar en la partida, ¿no? ¿Y cómo le da? Hemos tenido un problema, vamos a ver si nos unimos rápidamente a la partida y la reanudamos desde donde estuviese, no os preocupéis. Con el nuevo modo espectador podemos parar la partida, reiniciar y ir a
De momento se nos ha muerto. Al momento donde queramos, ¿no? Sí, perdonad que ahora veis la partida desde el punto de vista de los jugadores. Vemos ahí un gan de truques, tanto que no lo estaba por ahí, pero no sé qué ha podido pasar. Bueno, como comentábamos, capitalizando muy bien de momento en el early, como decíamos, ¿no? Ha habido un momento que estaban cerca de ventaja en oro, estaban a prácticamente 1200, pero este gan en bot, ese doble kill y... Lo que estoy viendo es mucho movimiento de Existence, aunque salga mal, ¿sabes? Exter a nivel 2 ha hecho mucho movimiento, no le ha salido muy bien, retrocede un poco, yo creo. Para un minuto o así, 30 segundos. No puedo porque me acabo de conectar. Vale. Bueno, de momento vamos a seguir viendo. Vamos a ver si Flash de Barbecue también tiene ultimate otra vez. TF va a tirar esa carta amarilla a Nainiwa. En este caso también ultimate por parte de Urgon. Nainiwa está muerto. Vemos que Kolke hace muchísimo daño también, pero Nainiwa está, como decíamos, muerto. Esa extenuación ni siquiera ha podido salvarlo. Y la verdad es que otro gan exitoso. Barbecue, de esto es muy complicado librarse. Se flashe adentro, tira ese ulti y está suprimido. Así que como no te silencias, que no puedes porque eres Oraka en este caso. Si fuera Corki, sí, simplemente le silencia y se escapa. Sí, pero... muy bien el focus que han hecho de no ir a por Corki, sino saber que Soraka se acababa de gastar flash, que Corki no lo había hecho en el anterior gank, y de ir a por él. La forma de responder yo creo que tiene del juego Bros a esto es juntarse e intentar pulsar una línea en los momentos en los que Existence intentan ese Quadragaman gank bot, porque aunque se la lleven se lleva una torreta en medio o en top, ¿sabes? Quizá unir cuatro personas para disminuir la efectividad de los globales de Nocturne y de Twisted Fate me parece algo muy importante actualmente. Y sobre todo con Anivia, con Azul, es el momento, yo creo, de pusear. De todas maneras, también Exter con Twisted Fate, con ese Rabadón, también va a pusear las líneas de manera muy, muy eficaz, muy rápido. Bueno, vamos a ver, de momento... Perdona, nos comentan algo, no sabemos que si Barbecue se ha caído. Ah, sí, estamos dentro. Y bueno. Estamos respondiendo, perdonad, a un admin de la SL, estamos dentro de la partida. Están hablando por línea interna. Y bueno, vemos que Rafi se está haciendo los fantasmas. Vamos a ver, aquí hay cuatro personas, vamos a ver si alguno hace fichas, se encuentran a alguien salvaje. En este caso lo más probable es que sea Morden. O Barbecue, que enfila los golems, fíjate, pero no lo ven. No sé si es que están esperando a que salga el rojo, si tienen el timing, pero no... Lo que sí han hecho es juntarse, ¿no? Lo que ya comentábamos, es muy difícil llegar a algo teniendo dos personas por línea y que ellos te puedan hacer en cualquier momento una situación de 4 contra 2. Bueno, también saben el timing del dragón y quieren hacérselo según salga. Sí, porque eso sí lo han hecho bien, se han llevado ese dragón gratis antes. Y a pesar de todo, vamos a ver que son 3K de diferencia, ¿eh? Vemos que Babeta pone también un pin, se encuentra el pin de caso tiene contrario. Tiene que tener muchísimo cuidado, tira ulti para saber dónde está. Vemos que Morden tiene un oráculo. Atención, Morden se va a encontrar con Naru y tal. Pero vamos a ver, se van a por Chenet. En este caso, flashea Babeta el maletín. Y bueno, truques pone esa W, lo que comentábamos antes que se veía. Vemos que también ese fear sobre Rafi flashea afuera. Ese stun de Babeta por ahí también. Naru tiene que correr. Vemos esa supresión sobre truques. Truques se ha metido en torre. Truques está muy bien muerto, me parece a mí. Se tiene que tirar ultimate. También me llega el ultimate de Morden. Recibe muchísimo daño. Pero vamos, que Truques ha muerto y X6 ha sacado ventaja de aquí con ese ultimate de Urgot. El ultimate de Urgot decisivo en este fight, lo ha metido bajo torre y el resto del equipo no ha podido ayudar a Yorick. Uf. Vamos a ver si consiguen hacer este dragón. Muy importante el oráculo de Morden. Y que este dragón parece ser que va a ser gratis. Tienen que tener ahora cuidado con esa carta de Twisted Fate. Vamos a ver esa carta dorada. También Chene se mete dentro, va a tirar ese stun sobre Rafi. Le sacan el huevo. Flashe mientras hace mucho daño, pero Rafi está bien muerto. Naro tiene que flashear fuera. Tiene que prender encima esa Q también que llega de Morden. Nainiwa me parece a mí que también va a morir. Se flashea fuera, no tiene más flash up. Pero Urgot ha dado esa E, pero esas Q las está tirando dirección contraria. Vamos a ver si Chene tiene ese dash up. Pero no, se va a refugiar en torre, pero por lo demás, no muy sé si es buena de vida, idea forzar el dragón, ¿eh? Muy bajos de vida, van a por él de todas maneras, pero igual este es el momento para There We Go. Pero nah, difícil, se lo hacen bien. Se lo van a hacer, Yorick está llegando, pero no va a tener tiempo suficiente. El equipo azul ha matado al dragón y 5K de ventaja para Existence, ¿no? Sí, que es lo que comentábamos, que tenía que ser ya su objetivo a minuto 20, llega a minuto 22 más o menos. Va muy bien, pero de todas maneras, el equipo de There We Go Bros no van tan mal como podría darse el caso y han respondido bien a muchas acciones de Existence y en cualquier momento, con el late game que tienen gracias a Anivia sobre todo, un buen muro de Anivia puede decir un fight de manera contundente, digamos. Efectivamente.
Y además no están farmeando mal en ninguna de las líneas, tienen un farm bastante parecido, así que no están muy, muy por detrás, ¿no? No, lo importante ahora es el oráculo, yo creo, la cobertura de wards por parte de Wigo Bros, intentar pillar a alguien desprevenido o forzar algún objetivo en el que existen se haya despistado, como ha podido ser ese dragón anteriormente, ¿no? Sí, lo que sí que vemos quizá la mayor desventaja la vemos en jungla, ¿no? Bueno, tanto en jungla como en support vemos que Tari que está a nivel 10 y Soraka al 8, pero esto no es muy decisivo de cara a un fight. Sin embargo, que Mundo acabe de subir al 11 y Nocturne esté en el 12 entrado, pues sí, quizás sea lo que más marque, ¿no? Morden está y sobre muy, todo muy este oráculo. Por delante. Muy por delante está Morden de Naru porque ha hecho un montón de ganks y todos le han salido bien. 1-1-6 por algo. 1-1-6, 7 de las 8 kills ha participado, o sea que tiene muchísimo, muchísimo, muchísima experiencia de las muertes y de oro. Y lo que sí que vemos que Corki va camino del bot, parece que iba al medio, pero es que va a perder muchísimo farm, si no, o sea, muchísimo, muchísimo, sobre todo farm, y que se llevan la torre gratis, más que el farm en sí. Quizá quieren, es que lo que no quieren es que no tienen visión ahora mismo, fíjate los wards que tienen, los tienen más por varón y se los han quitado, no tienen ni un solo ward en el mapa. Y no pueden permitirse ir a bot a farmear de uno en uno porque, o sea, o pueden ir a, no pueden ir a líneas porque en cualquier momento les saltan. Con cero, con ningún guard en el mapa, ¿qué vas a hacer? Sí, no pueden moverse. Comentaba lo que decíamos antes de las torres, la libertad que te da y que te quita. Y bueno, otro buff azul para Rafius, pero de momento otra vez pausa. Otra pausa, pero parece ser que tienen problemas con el hardware y vamos a ver. ¿Tú crees que puede remontar del Wigo Bros? Sí, hombre, hasta que no caiga el nexo. Hasta que no queda, aquí no queda partida. Hombre, lo que sí que quizá debería Kisei forzar con ese oráculo y la ventaja que tienen, quizá deberían forzar un Nashor, ¿no? Antes que esperar, es tempranero, pero no sé, quizá mejor eso que esperar al próximo dragón, que seguramente es donde se marque el devenir de la partida definitivamente. O incluso quizá aprovechar el ultimate de TF, juntar a los otros cuatro, pusear TF una línea y en el momento en que necesiten un teleport, tirar ulti. Sí, muy importante. Y quizás ya no tanto forzar un varón y hacerse un varón ellos, sino baitearlo. Simplemente ir allí con la poca visión que tiene, no sé si ahora puedo cambiar. Con la poca visión que tiene, tú desapareces del mapa y están obligados a ir a ver a dónde está el varón. Si lo puedes buscar en. Vale, nos comentan que a Naru se le ha roto el ratón y que vamos y a tener una pequeña pausa hasta que lo arreglen y yo creo que vamos a parar un momento y cuando por fin ya vuelvan a jugar volveremos al stream. Y con esto yo creo que hasta que vuelvan vamos a poner una pequeña pausa y vamos a ver. Bueno, de momento lo que decíamos, ¿no? ¿Tú crees que no deberían forzar el varón? Simplemente forzar en cuanto a bait, que no tienen visión, ¿no? Y sacar ventaja en algún otro sitio. Sí, simplemente, por ejemplo, ¿puedes mover el mapa? No. Bueno, supongamos, pueden esperar en esa hierba que está detrás del varón, a que tengan que ir a poner un guard por detrás. ¿Esta hierba que está aquí cerca o esta? La hierba, esa hierba de allí, o pueden ir por arriba, pueden incluso intentar pushear top y esperarles en la zona, en alguna zona del rojo, alguna hierba de allí. Pueden forzar muchas situaciones y además tienen muchas formas de hacer engage con Urgot y con Taric y con Renekton y con sí, porque Fate, Urgot y por con si, Nocturne también, con por, todos. Por si no lo sabéis, Urgot, si colocas un ward fuera del Nashor en este caso, te pueden meter dentro, tirar la supresión y meterle entre tu equipo directamente. Y esto de una manera en un fight es importante, porque imagínate que cogen, no sé, a Corki o a Nivia. Bueno, vemos que la partida parece que se reanuda. No claro, sé parece si ser que está dándole cabezazos al ratón o algo así porque los compañeros van a dar visión de la partida ya por fin, a ver si nos quitan vamos a nosotros. Vamos a ver si volvemos a la partida ahora en un momento. Vale, ahí estamos ya otra vez. Bueno, no, parece no estamos, que se están no echando a ellos. Pero vamos, de momento lo que es en partida con en el partida, delay en partida están haciendo esperando. Fantasmas. Efectivamente, vamos a poner la visión de todos. Y aprovechando esa capacidad que tienen de ir a cualquier sitio del mapa, fíjate cómo se van acercando a bot, esto va a ser muy importante, pero ya se están yendo Frozen y Niwan, sabes que no se puede permitir quedarse ahí. Y quizá ahora lo que esperan Nocturne y Twisted Fate es que se acerque alguien a bot mientras Urgot y Taric van empujando. Bueno, lo Naru que se va a top que con Yorick, pero esto les puede salir muy mal. En la carrera yo creo que ahora mismo van a ganar. Hombre, es que 5 empujan más rápido que 2, ¿no? Efectivamente, abajo hay.
Hombre, si mandaran a Anivia en este caso Bond, Anivia con Azul en este caso limpia la línea muy rápido con ese ultimate. Pero parece que lo pero que van a hacer tiene que tener muchísimo cuidado ahora. Nada, Taric se ha hecho un back al final y no van a forzar nada. Naru y Yori que se quieren llevar esa torreta de top. Nada, van a forzar que vayan top. Han empujado y se van porque no pueden permitirse estar ahí. El azul se lo quieren dar a Twisted Fate. Rafis recuperándose poco a poco, muchísimo farm, 222 creep frente a los 189 de Twisted Fate, pero Twisted Fate ya ha rentado prácticamente esos golpes. Bueno, Mosque en oro le saca a 1800 largos, ¿eh? 10.000 de oro, acaba de superar los 10.000 de oro, y es que con 4 kills y 2 asistencias más los dos dragones, Naru que está tanqueando, bueno, la torre, tanqueando pero la torre, de momento le quitan un poquito de vida. La torre, por si no lo sabéis, a medida que no hay minions ataca más lejos, y a medida que torretazos consecutivos se lleven los héroes, más daño hace el siguiente, hasta un máximo de 22%, me parece. Que eso ya es una cantidad importante. Hombre, los dos torretazos tres que se ha llegado Solaka, la cura y ya está. En otras palabras, que si no hay minions es muy difícil tanquearse una torre y llevársela. Como y aguantan como más, por cierto. Efectivamente, por esa razón. Y este es el problema que tiene, por ejemplo, el equipo de Anivia, ¿no? Si quiere forzar una situación o empujar una línea, con Twisted Fate es muy complicado y de la otra manera igual. Necesita... Veo muchas más posibilidades ahora mismo Assistant de ganar esta partida simplemente por el engage que tienen por parte de todos, la manera de poder iniciar, todos, ¿no?, los personajes. Mundo, Yorick y... La única que realmente puede hacer un buen engage es Anivia con ese muro. No sé si se ha maximizado el muro de segundo. Y... Sí, bueno, de momento vamos a ver si flashea Barbecue dentro. Va. Bueno, vamos a ver, se tira flashes Barbecue, se tira los ultimates, flashea fuerza, flashear fuera truques. Y bueno, por lo demás, vamos a ver, no ha habido nada más. Simplemente han flasheado tanto truques como Barbecue, como ya, iba a decir como Esther, pero este simplemente ha tirado su ulti. Y yo bueno, no sé si crees que van a... Es un buen intento, pero lo veo muy con mucho miedo al equipo de There We Go Bros. Y a insisten quizá con ansias de acabar la partida, ¿no? Un ulti ahí para que ha sacado un flash, pero que realmente podría haber sido mucho mejor si hubiesen combinado. Bueno, vemos el daño que va a recibir en este caso Froze, muchísimo daño con solo dos curs, no sé si ha llegado a la tercera. Bueno, la tercera en este caso va a llegar ya a tres, porque tiene, como ya sabemos, ese tiene cooldown. Tiene... No lo han cambiado, espérate. A ver. 34% de cooldown, muy importante. El cooldown en Urgot, y vamos a ver si esto se anima un poquito. Se anima y vamos a algún fight. Bueno, vamos a ver, Morden de momento va invadiendo con ese oráculo, pero no tiene ningún guard, así que campean tranquilamente. Quizá esperando el buff azul, ¿no? Esperando el buff azul o que alguien vaya a farmear también. Pero mira, ahí está el dragón por fin. Vamos a ver si quieren luchar este dragón el equipo de Derby Go Bros, o lo van a dejar pasar. Vamos a ver que Nainiwa está por aquí cerca, le han Nainiwa visto. Con oráculo, no vamos si a ver, Esther, que tiene esa carta dorada preparada. Se flashea dentro a Nainiwa, me parece a mí que está bien muerto. Tasea el Renetón dentro, le sacan ese oráculo. Muy bien pozo. Jugado por parte de X6. ¡Aplausos, por favor! Nainiwa se va al pozo. Nainiwa, recordar que algunos lo conocerán como Scott en el CS, pero jugador más de medio que de support. Recordamos que estaba supliendo a Samus, que no ha podido venir. Bueno, lo que sí que hemos hecho es Wiggle Bros mientras fuerzan el dragón. Bueno, en este caso lo dejan de hacer, se van al Nashor. No, estos no se van a hacer un varón en nuestra cara, no. Se van. Y Froze tiene que tener mucho cuidado porque Nocturne está ya al lado, está llegando. Y pueden cortarles la retirada. Y no tienen visión de ninguna de estas zonas, ahí lo vemos. Fíjate a ver si entran por dentro. No, ya. Uf, se han separado mucho, ¿no? Sí, ya pero Xenet está poniendo un wall aquí, como vemos. Xenet es el único el que tiene visión junto a medio y a Twisted Fate, que ha ido a bot a farmear. Vamos a ver si se terminan de hacer ese dragón. Bueno, vuelven, si vuelven al final otra vez. Mira, el azul ha salido, saben que está ahí. Primero van a poner el dragón, pero lo más probable es que luego procedan al invade. Sí. Y quizá viendo a Renekton top se sienten bastante seguros para hacer un engage, siendo 4 para 4. Lo que sí que hemos hecho, que mientras deciden pusear junto a Nainiwa y a Froze. Y Rafius a por ese azul, pero está guardado. Yo no sé si... Bueno, Babeta va solo. Vamos a ver medio, vamos a ver ese Urgot. Se tira TF ultimate, vamos a ver aquí, se tira ultimate también. Truque muy agresivo. Recibe muchísimo daño truques, pero Esther me parece a mí que vas a morir. Esther está bien muerto, ahí está y con no ese W. Tierra. Pero también vamos a ver cómo llega tanto Renekton que pilla a Froze. Recibe daño, bueno, pero Renekton está huyendo. Mientras vemos cómo se tira su ultimate, Babeta también recibe muchísimo daño. Ese muro de Rafius flashea a Renekton. Va a recibir Babeta también, va a morir ese ultimate sobre Naru. Y Froze va a matar también a Barbecue, tira ese... En este caso, ese sobre maleficio, Froze hace muchísimo daño, recibe muchísimo daño la torre de Cetión. Froze, ¿vas a morir? ¿No te falta un torretazo?
Pero de momento 3-1, muy buen fight 3 para 3-1, torre y vemos que tanto Morden como Xenet han quedado muy low. Grandísimo fight por parte de There We Go Bros y esto que se anima, There We Go Bros, que no piensa perder ninguna partida, no quiere dar su brazo a torcer. Y estando 6 casas abajo todavía, han hecho un fight increíble, Sí, la verdad es que han jugado muy bien. En este caso, Truques ha hecho lo que tenía que hacer, absorber todo el daño posible con esa copia. Y bueno, en este caso, tanto Froze como Rafius, ¿no? Vemos la vida que tienen ahora, sobre todo Rafius, porque a Froze le han curado un par de veces, hemos dicho antes que estaba prácticamente muerto. Pero muy inteligente Truques dándose la vuelta, utilizando los 3 Ghosts, que la pasiva de Yorick lo que hace es que reciba menos daño por cada Ghost que tenga en juego. Ha utilizado los 3 Ghosts rápidamente, ha recibido muy poco daño. Cuando ha muerto, no ha dejado de golpear con su ultimate. Y Corki. Bueno, vamos a ver que Morden se va a encontrar un Naru aquí salvaje. Le tira ese Fear. Naru se tiene que tirar ultimate, pero vamos, se va a escapar sobradamente. Atención, llega este con esa dorada. Hace muchísimo daño con ese Lich. Naru, no sé yo, si te vas a escapar, vas a recibir mucho daño. Vamos a ver, este va a esperar a esa segunda carta. Ahí está la segunda carta amarilla. Naru sigue recibiendo daño, pero Naru parece que se va a escapar. Va a llegar ese Fear. Naru va a morir. Pero atención, que Froze se va a llevar a Morden quizá con ese oráculo. Llega también Babeta con Esther y con Rafius. Vamos a ver, Froze recibe mucho daño. Froze sigue pegando a Morden, pero ahí está ese muro muy bueno de Rafius. Y Morden vas a perder el oráculo y vas a morir también. Esther también. Bien, sigue muchísimo para adelante, llega esa dorada sobre Rafius, pero Froze se da la vuelta, esto no para, esto es un... Y bueno, Truques llega por el lado, pero vamos, X6 echa para atrás y la jugada, en el momento que ha matado a Naru era rentable, pero claro, perder un oráculo por Naru en este caso no ha salido muy bien. Pero poco a poco, 6Ks, pero que realmente son menos por ese oráculo que ha perdido. Naniwa también ha perdido algún oráculo, así que no hay tanta diferencia realmente. Mientras Renekton farmeando top, viendo a ver si hay algún rojo, y Truques ayudando mucho al equipo. Y en el momento en el que puse ya se va a top a... Bueno, en este caso creo que le va a dejar a Corki. Muy importante para el equipo de Yorick tener a la de carry muy fedeado, porque en el momento en el que... En el momento de los fights, Yorick tiene que ultimar a Corki. Si Corki tiene buenos objetos, le copia todos los stats. Sí. Y un Corki golpeando crítico, puede hacer muchísimo daño. Hombre, sobre todo, bueno, vemos este muro que ha pillado Babeta. Me parece a mí Babeta que está bien muerto. Buenísimo muro de la Nivea. Ese ultimate Saku también le va a dar. Y Truque se lleva un kill. Soraka va a limpiar el ward y van a enfilar Nashor. Vamos a ver que fuerzan a Esther a subir. Froze va a encaminar también. Nashor se tira ultimate TF en este caso para ver la zona. Pero de momento parece que no lo va a usar. Tienen que tener muchísimo cuidado con el siguiente muro de Rafi. Vamos a ver si pilla a alguien. Si pilla uno solo, fíjate en ese ward muy importante. No tiene el oráculo. Este. Sí tiene el oráculo. Lo ignoran. Tiran, siguen con el Nashor. Vemos ese muro también. Morden va a recibir mucho daño. Está esperando que se le acabe el escudo. Vamos a ver, recibe mucho daño. Perdía mitad de la vida. TF tira unas cartas por aquí. Muchísimo daño. Tiene que tener Nainiwa. Pero me parece a mí que Nainiwa recibe mucho daño. Aquí llega el ultimate de TF. De Nocturne en este caso sobre Rafius. Rafius se va a perder el huevo. Urgot se mete dentro entre todos. Pero Naru está haciendo mucho daño. En este caso también muere. Morden muere. Que se lleva el balón. ¿Cómo? Morden se va a escapar al final. El Nashor lo han robado. Truques va a morir, esto va a ser un ace más Nashor y esta partida prácticamente se ha decidido aquí. La verdad es que pintaba muy bien al principio, pero ese ultimate de Morden muy bueno, se ha tirado encima de... Me parece que ha sido Rafi, lo ha sacado el huevo, le han matado. Morden se ha escapado, bueno, al final ha muerto, pero se había escapado con muy poca vida. De hecho yo creo que podemos repetir el fight porque ahora es un momento de calma, vamos a ver si podemos repetir. Yo creo que la clave está en que han tanqueado el varón las personas equivocadas. Naru se ha ido de ahí. Vamos a ver aquí enfilaban el... A ver si se encuentran al Taric. Aquí está, cuando se encuentran al Taric. Taric muere. Y aquí para. Aquí vemos cómo... Más lento. Ahí. Vamos a ver aquí. Después del muro vemos como Nainiwa está muy bajo. Mira cómo hace muchísimo daño sobre Froze. Le dan tanto las cartas de TF como las curs de Barbecue en este caso. Morden se tira encima de Rafael, como ya comentábamos. Naru abandona el varón, mientras que Morden ve que está muy bajo y va por él. Sí, pero aquí siguen haciéndolo, reciben muchísimo daño a Nashor. Mira, Nainiwa muere. De hecho, con el varón. Morden lo roba. Morden lo roba con justo ahí. Con 10 de vida. Y escapa. Increíble, sí. Morden en... Esa sangre fría de tener tan poca vida, toda la pantalla en rojo y... Bueno, momento vamos a seguir avanzando. Aquí vemos cómo pusieron una torre, van a tirar medio. Van a juntarse en bot también, van a tirar bot y de momento vamos a ver cuando llegamos al directo. Nos queda poquito ya y estamos en directo y la ventaja se ha disparado más de 10 casos con esta jugada, Y muy, muy importante este varón, Y vamos a ver cómo lo explota Existence. Muy adelante y lo más probable es que puedan llevarse una torre de inhibidor e incluso pueden cerrar la partida con un buen fight. Hombre, Esther, fíjate todos los objetos que tiene casi full build, tiene 5 objetos enteros. Esther que tiene más de 15.000 de oro.
5K le saca a Rafis, que es el mejor jugador, el jugador con más oro tiene de Derwood Go. Y 9-2 que va. Gran partida de Esther. Efectivamente. Y a ver cuando venda el corazón de oro que se hace. Pero ahora mismo Esther pilla a cualquiera que no sea Naru y lo mata. Le hace one shot prácticamente. Quizá Yorick tampoco lo pueda matar, pero al resto lo mata con Defygrass. Muy importante Defygrass desde ese bufo que le hicieron hace unos parches. 750 de rango. Lo puede tirar antes del auto-attack, antes de la Q. Que debe hacer más del 50% de daño. El 49, te has quedado 49, justo ahí. 49,8. Pero vamos, eso más liche, más el auto-attack, más las Qs, está muerto seguro. Uh-huh, 600 seguro, de daño, se están haciendo dragón. Este dragón aumentando la diferencia y. Uf. Y se van a juntar en cualquier sitio, vamos a ver, seguramente sea en medio. Van a aprovechar que Esther puede pushear bot tranquilamente solo por ese ultimate. También. Y en el momento en que alguien vaya a la torre, seguramente tiene en medio con ese liche porque lo van a tirar muy rápido. De hecho, yo incluso intentaría que el que fuese a bot sería Morden, porque es más seguro que vaya él y que tire el mismo ultimate que puede tirar Nocturne, que a nivel 16 ya tiene el ultimate a nivel 3 y muchísimo, muchísimo rango. Bueno, vamos a ver, de momento van a intentar pokear esta torre de medio, no van a poder la primera oleada. Con ese último tirada Nivea no pueden. Efectivamente, ya te digo, si hay algún equipo que pueda aguantar a Existen con Barón, es el equipo que tenga a Nivea con a Rafius, aguantando en todo momento. Vemos cómo están separados en todas las líneas, intentando que vayan uno a cada uno y en el momento en el que se separen... Divear incluso. Divear. O sea, no tienen ningún problema, todos los objetos que tienen tan adelante como van y vamos a ver. Este el que sigue pusheando y metiendo presión bot. Esta zona que no la ven la están pingando para huir de ahí, o no sé si para entrar, quizá. Bueno, vamos que a quiere ver si tienen guas ahí, esta en el línea. Arriba. Vamos a ver si fuerza. El problema que tiene el equipo de Der Wigo Bros es que no tiene ninguna forma de forzar un engage. Lo único, un muro de Anivia. El muro de Anivia o que dé un stun, pero el stun es muy lento como para golpear a gente tan... Bueno, vamos a ver este que quiere pillar la flash, no sé si va a flashear dentro incluso, no, hace muchísimo daño a la torre con esa... El daño cada vez que tenga liche va a hacer un autoataque aunque sea a la torre y va a ir haciéndole daño poquito a poco. No hace falta ni que se la lleve de un solo rush. Simplemente a base de empujar y van a ir cayendo, por desgracia. Bueno, por desgracia para Derwood Gross. Por desgracia, aquí. ¿Con quién vas? Que yo no voy con nadie. No mientas. No miento. Bueno, vamos a ver que se tira esa subida. Esa torre va a caer por su propio peso. Tienes el liche otra vez. No sé si va a aprovechar el segundo liche. Un poco precipitado, ¿no? El Surelia tampoco creía que fuese necesario solo para hacer ese auto-attack. El Barón que se les ha acabado también. Sí, pero... Mira, intenta hacer el auto-attack, pero no puede. No puede ir hasta ahí a hacer el auto-attack porque si a Nivea le pone el muro o flashea o muere instantáneamente de Twisted Fate. Bueno, de momento vamos a ver cómo avanza la partida. Se lo toman con calma. La ventaja sigue aumentando. Van a quitarle el buff azul a Rafius, que esto sí que es muy importante. A Nivea sin azul... Hombre, con el azul seguramente la torre no se la podían quitar. Y sin azul, gracias al Khalid, va a costarle el Khalid menos. Que cuando lo convierta en el Glorario de Atene. Efectivamente, ahí ya será más difícil que darle una torre. Pero mientras tanto, se puede quedar sin mana sin azul en cualquier momento. Bueno, un momento, vamos a ver. Vemos que Truques quiere sacar visión con quiere seguir jugando lo mismo. Ahora este quiere hacer. Ahora viene a hacer el auto-attack. Oh. Esta torre ha caído ya. Ahora la torre. Vamos a ver ese stun sobre Truques. Truques va a recibir mucho daño. Se tira también ulti babeta. En este caso, Esther tiene la carta dorada preparada. Vamos a ver. Le va a hacer mucho daño. Naru se tira hacia adentro como un loco. Naru, vamos a ver. Está tirando también su Aurelia de parte del equipo del Guguros. Tiene muchísimo daño. Pero este se ha cargado ya. Truques tira el ultimate sobre Naru. Naru flashea fuera. Esther está recibiendo muchísimo daño. Pero Truques tiene que meterse entre todos. Esa extenuación sobre Chen. Esther va a morir. Esther está muy low, pero por lo demás vemos que Esther efectivamente ha muerto. Por lo demás también Corki está pegando free, pero se dan la vuelta final. Rafius va a morir, sacan el huevo. Froze tiene muy poca vida, vemos ese cuchillo en Aru. Inigua está muy low, pero Rafius va a morir y el inhibidor por lo menos va a caer. 2-1, inhibidor, muy bien existe. ¡Es un aplauso! Vamos a ver si incluso... No creo que puedan acabar la partida ahora, pero... Lo han hecho muy bien, han ido a tirar la torre. Vamos a ver si quieren llevarse esta torre. Nada, solo quieren salir de ahí. Nada, le pegan un poquito. Pero vamos. Ahora lo más probable es que les quiten toda la jungla, se hagan un back. Bueno, y esperan al siguiente varón, o incluso aprovechando que el inhibidor cuando cae, el resto de líneas se hacen más fuertes. Pushear otra línea y llevarse una torre o dos o el siguiente inhibidor. Lo que muy sí inteligente es importante también Morden ahí guardeando y yéndose, porque si se llega a quedar muere
entre terribles sufrimientos. Bueno, de hecho, vamos Naru, a ver que Naru chasea a Morden, se tira ese escudo, ese hacha no ha llegado, bueno, en este caso en este maletín, le tira a otro, ese sí que va a llegar, Morden me parece a mí que está bien muerto por ese Randuin, también flashea en este caso con esa Valkyria por encima del muro, pero ese flash se va a tirar TF ulti y de momento le sale rentable la jugada, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien por parte de Nocturne, pero... Enfilan el Nashor, van a forzarlo ahora quizá, o no deberían. Forzarán un fight en el Nashor, no tiene ningún ward por parte de Existence en el Nashor. Ven a Naru, vemos esa Valkyria. Pero de Corki. Parece que no se lo quieren hacer. Corki primero se quiere hacer el rojo, rojo muy peligroso. Si Corki lo tiene, muchísimo más daño. Vamos a ver si podemos poner los objetos para ver. Tiene ya Fino Infinito Bailarín, incluso junto a la. Junto al Fajín para evitar la supresión de Urgot, muy importante. En el AD Carry, si llega. El AD Carry en el minuto. A partir del minuto 40 es el personaje más importante de. Del equipo de There We Go Bros. Hombre, en este caso en el de X6 no, porque en es Urgot X6 y Urgot es que ya no sabemos de carry. Que pierde. No hay AD Carry, está el anti-carry que es Urgot, que su objetivo es cargarse al carry y meter a cualquier persona que sea debilucha entre tu equipo. Y el máximo daño parece ser que en esta ocasión lo está haciendo Esther, ¿no? Esther que tiene efectivamente ya full build con ese Zhonya, debe tener 700 de AP. Ah, no podemos mirar eso. Y el daño que, este y el daño que tiene 701. Efectivamente, 700 de AP. Y de momento ambos equipos que no se deciden iniciar. En este caso no pero, han podido. Pero fíjate que cómo avanza la línea de bot. Alguien va a tener que ir a defender. Y en el momento que alguien vaya a defender. Nashor fácil. Bueno, vamos a ver que este quería pillar a Truques. Pero ha gastado esa carta dora en los fantasmitas. Pero mientras Babeta con mira, su oráculo va a limpiar. Muy mala elección, me parece que Mundo tenga que ir a defender la. Ya sabes por qué no tiene, ¿no? Porque no tienen smite, podrían poner un ward y robarlo. Bueno, vamos a ver, este Nashor va a ser gratis y la partida. Lo dan por perdido el Nashor. La partida se pone muy, muy, muy cuesta arriba para There We Go Bros. Solo les puede salvar un muro de nieve o un buen stun. Vamos a ver complicado. El final push, vamos a ver cómo se lo montan. Van a hacer lo mismo de antes, alguien va a ir a top, alguien va a ir a medio y Jester va a hacer de vez en cuando el autoataque a la torreta. Allá van. No, solo está Nivea medio. Le va a tunear. Uy. Se expone a esa carta dorada. Podrían haberle tuneado y matado, pero no sabía que el resto del equipo estaba bot. Fíjate, se la han llevado gratis. El inhibidor también va a ser gratis, ya que tienen varón, no pueden competir ahora mismo. Vamos a ver qué sea, vamos allá. Ah, un poquito de daño con esa Q de Urgot. Urgot buscando a alguien bastante juicy. Sí, que no sea el Mundo. Pero ni Mundo ni Truques, porque la vez que han pillado Truques les ha salido bastante mal. Y Mundo, a pesar de la partida, no le ha ido muy bien, yo creo, a lo largo en los stages. Ha conseguido algunas asistencias en los últimos fights, pero le ha dado esa Q, pero no se han decidido. Bueno, vamos a ver ese stun sobre Truques. En este caso, Naru está siendo insta-deleteado. Seguramente vemos también que Nainiwa está por ahí recibiendo un poquito de daño residual. Nainiwa está siendo deleteado. Ese ultimate de Morden sobre el Mundo, pero ahora lleva a Nainiwa. También vemos que Naru va a morir por esas cartas. También. Ese ultimate de Barbecue innecesario, pero Barbecue en este caso sigue. Y Froze está medio muerto. Flasea fuera, le ha dado esa Q. Y esto va a ser el 1-0 para X6. Muy bien jugada esta primera partida. X6 mostrando sus galones y ganando la primera partida. Vamos a ver si cuando acaba esto. Yo no sé si quieres comentar algo. Recordamos que esto no se acaba aquí. Esta es la primera partida. Esto es el mejor de tres. There We Go Bros sigue teniendo oportunidad de ganar esta EPS. Vamos, un aplauso 9. Para X6. Muy bien jugada esta primera partida, pero recordamos que no se ha acabado. Best of 3, 1-0. There We Go Bros tiene que aprender de los errores hasta ahora y quizás responder a este team en el que el early game importa mucho, ¿no? Han conseguido 5K de oro al principio y a partir de ahí la distancia solo ha aumentado un poquito. Poquito a poco, sí. Y Twisted Fate, cuando llegas los 6 objetos, era una máquina de matar en los fights. Siempre, a cualquiera, que incluso a Naruterador, le quitaba la mitad de la vida con un buen combo y siempre se guarda el Defy Graph para algún squeezy, ¿no? Los personajes más debiluchos y muy bien jugado por parte de Existence. Sí, yo no sé si tú quieres comentar algo más de la partida. Parecía que quizá podían darle la vuelta en el momento que se han hecho ese 3-1, que han dejado prácticamente a todo el equipo muerto. Se han escapado, me parece que eran Morden y Chenet con muy poca vida. Pero a partir de ahí no ha habido color sobre esto. Esa batalla en el barón ha sido decisiva. No solo no se han hecho el barón, sino que se lo han quitado. Ha muerto todo el equipo y a partir de ahí simplemente han empujado bots, han llamado el inhibidor.
Y después otro varón gratis por el que el mundo ha tenido que defender y no sé yo si creo que ha sido clave el clave el varón. El varón que se han hecho, lo que hemos comentado, el fight que hemos repetido. Si se lo tanquean los squishies, luego es muy fácil que mueran. Y en el momento en que han muerto Corki y Soraka, ha sido decisivo ese fight. Se han llevado varón. Luego han aprovechado que son peores el late game como equipo para hacer split push, lo que es una estrategia en la que unos van por una línea y los otros van por otras, que no te pillen de ninguna de las maneras, no tenían muy formas de pillar, excepto Anivia, no había ninguna otra. Y poco a poco han ido dándole a las torres hasta que se ha decidido un inhibidor abajo, fuera, se acabó. Y de cara a la siguiente partida, ¿qué opinas? ¿Qué crees que tiene que hacer Terrible Bros? Que van a enfilar ese ban de... No sé si se van a plantear tanto cambiar a bans, tanto TF como Nocturne, pero deberían pensar algo en contra de ellos, porque ha sido subir ellos a nivel 6 y a partir de ahí han empezado a sacar ventaja en bot. A partir de ahí también han sacado ventaja en top con esa torre muy rápida. De hecho, al principio ha sido sobre todo en top, ha sido muy enfocado a top. Desde el nivel 2 Aster ya estaba subiendo, así que quizá quitarle a este Twisted Fate, con el que no es que se sienta cómodo, es que está como pez en el agua. Está jugando muy, muy agresivo en todo momento y sabe forzar hasta que se queda con poca vida y hace el daño que tiene que hacer siempre. Y yo creo que sería un ban muy, muy oportuno y pertinente. Ya vuelven aquí los jugadores, vamos ya se han sentado, vamos a ver si nos invitan a la partida y empieza la segunda partida de la EPS para los que acabáis de llegar. Estamos en la final de EPS que enfrenta a Existence contra Derby Go Bros. Existence va uno arriba. El que gane se lleva 2.000 euros de premio. Estamos en la TLP 2K12 y muy animados aquí. La verdad es que mucho ambiente. Ahora se han tomado un pequeño descanso la grada para mientras se monta la siguiente partida. ¿Y tú cómo estás, Quenti? ¿A gusto? Yo sí, yo estamos a ver si acaba esta... En este caso, si acaba, no, si empieza la próxima partida. Yo no sé si Derwigo Bro va a plantearse algún ban, como ya decíamos, o va a forzar la misma setup. Pero claro, si algo sale mal, ¿no? Siempre tienes que ver en qué has fallado y si algo sale bien, como ha sido para X6, tienes que mantenerlo. Si ellos pueden mantener setup, seguramente cojan los mismos picks. Pero yo no sé si, por ejemplo, ahora recordemos que Derwigo Bros tiene ese first pick, ese first ban. Sí, ahora es diferente. Ahora el equipo azul va a ser Derwigo Bros. Muy importante de cara, por ejemplo, a los first pick como pueden ser Shen o incluso si no quieren banear a Twisted Fate y quieren dárselo a... A exterminaré. Bueno. Y también recordaros que estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores. A Intel, HP, a la organización SL, a los que podéis ayudar haciendo premium. Por 3 euros al mes podéis disfrutar de las características esenciales para cualquier gamer que se precie en la mejor liga en el panorama nacional de videojuegos. Y os animamos a que os hagáis miembros. Os hagáis premium. Y bueno, como decíamos, quizá en cuanto a lo del first pick, quizás quieran sacar un personaje que pueda ser Urgot. Sabemos que Froze lo juega muy bien. Si veis el perfil, me parece que es un personaje más jugado. Pero no sé si Rafius, por ejemplo, puede plantear TF. No sé si Naru puede plantear pillar Nocturne. Entonces, quizá yo creo que van a optar por ahí. Por banear quizá los globales o no. Yo creo que no pueden permitirse otra vez. Nocturne no me parece tan peligroso porque Morden... Me parece que ha cometido algún fallo, ha tardado mucho en irse en algún momento, pero es que Exterminare no comete fallos. Ha muerto 3 veces, pero ha muerto matando. No ha cometido apenas fallos en casi ningún fight y le veo demasiado seguro con Twisted Fate. Además de que los años que tienen ya en el LAN de haber jugado juntos se han juntado bastante antes que Derwigo Bros y Existence, o sea, pues se conocen bastante y Exterminare probablemente su main sea Twisted Fate, no hay otro. Hombre, eso quizá también tenga que ver con el nivel que tiene Esther ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, como comentabas antes, está muy fuerte. Van a ir a competir a Polonia. Sí, de hecho, van la semana que viene. La semana que viene van a Polonia, jugaron de manera brillante ese qualifier y a ver si tienen suerte allí. Ya de paso se lo decimos, la deseamos. Pero por lo demás, muy bien. O sea, la partida, como tú decías, TF, aunque no fuera su main, ha jugado muy consistente con Karthus, que también lo puede picar, es muy bueno. Y es que yo no sé si hay algún personaje, su Kassadin seguramente vuelva a ser baneado,
Porque un Kassadin no es brutal. Lo único que pueden hacer contra Kassadin, realmente no puedes llevar a ningún AP mid que sea los habituales, y es que cualquiera que haya visto es terminar de jugar a Kassadin sabe que o va con un pick especial como puede ser una de carga medio, o va a recibir papito del bueno hasta que vengan ayudas de jungla o cualquier cosa. Por fin nos han invitado. Vamos a ver si ya empezamos. Recordamos que tenemos el primer pick por parte del equipo azul, que en este caso es de We Go Bros, y que es la segunda partida. Ya va a empezar la segunda partida. Aquellos que acaben de unirse al stream o que acaben de llegar, Existence contra Derby Go Bros, 1-0 para Existence, y vamos a ver si Froze se une ya a la partida. Empezamos. Sí, Froze cambia de posición, pero por lo demás estamos nosotros listos y parece que falta Dusna. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú qué crees que va a pillar el equipo de Derby Go Bros para responder a... Por ejemplo, sobre todo yo creo que el problema está en medio. Alguno, yo que sé, que van siempre a Exterminare e intentar explotar el medio. Es que yo creo que si consiguen, yo que sé, anular a Exterminare, se llevan la partida. Bueno, no lo sé. Lo que sí que vamos a ver es que lo que tú comentabas de los picks, quizá opten por hacer lo que hacen siempre, ¿no? De juntar a un jungla agresivo, como pueda ser Nunu. El problema es que Nunu va a estar seguramente baneado. Y coger un personaje que busee rápido ya pueda ser medio, como pueda ser Mordekaiser. Pero bueno, esto son divagaciones mías, vamos a ver cómo optan. De momento, primer ban, como ya decíamos, Nocturne, no quiere del Wiggle Bros. No, ya no, ellos han decidido que el problema no es exterminar, sino que realmente es Morden con Nocturne. Y primer ban clarísimo, Existence, que les ha funcionado antes, no van a cambiar nada, probablemente sean los mismos bans. Nunu, no quieren ver a Nunu con Nunu, vamos, ni en pintura. Nada, Nunu no quieren ni verlo, porque sabemos que Nunu ya lo jugaba antes del bufo, cuando con esa troll win, ¿no?, que decíamos todos, con esa capa de fuego solar, ese farol. Pero mira, como ya decíamos, tanto Nocturne como TF, yo no sé si van a contemplar el ban a Kassadin. Sí, no recuerdo ahora mismo quién fue el ban en lugar de Twisted Fate, pero... Y Renekton. Renekton. Parece ser que Xenet, por lo que he estado hablando con ellos, el mejor que maneja en top es Renekton, y no sabemos si maneja algún otro top de manera consistente, porque recordamos que él no es jugador de top, es jugador de jungla y no tiene tantas partidas en top como se podría esperar, ¿no? Así que quizá ahora lo que intentan explotar es eso. Van a Urgot para que no lo coja Froze, como ya comentábamos, que es su personaje más jugado. Y de momento, Kassadin abierto, Anivia abierta, sí, Karchus mucho, abierto, muchos personajes muy buenos, muy abiertos. O abiertos, en este caso. Primer pick Shen, muy importante y muy, muy bueno, sobre todo en jungla. Quizá ya en top no ha perdido ya con tanto nerfeo, pero en jungla... El jungla es buenísimo con ese ultimate. Recordamos que es prácticamente el único ultimate realmente global, junto a Karthus, quizás Soraka. Sí, ultimate bueno, global de acción de cambiar de posición es claro, el único. De cambiar de posición es el único. Y en la jungla puede ser determinante cuando llega a nivel 6 hacer un counter gank desde cualquier sitio, ¿no? Hanna con Mau. Han dicho que lo quieren ir ya. Quieren ser claros, van a coger a Hanna con Mau, van a cambiar totalmente de estrategia, parece ser. Parece no van que van a plantearse una seta más de late, ¿no? Bueno, quizás no, porque sabemos que pueden coger a Kassadin, y Kassadin en el mid sería ir dando vueltas. Sabemos cómo lo juega Esther, va robando kills, dando kills y poquito bueno, a poquito. Pero también en el late game Kassadin no es malo para nada tampoco. Bustea lo uno. Único que, claro, no puedes saltar entre todos porque mueres, pero si juegas de manera conservativa, tiras QE, la Ed se te carga en poco tiempo porque se la están lanzando muchos hechizos. Puede ser muy bueno y han cambiado totalmente. Les han baneado Nocturne y Twisted Fate y Existence que sí que va a cambiar cosas. Les da igual y esta vez han cogido a un buen AD carry, Kog'Maw, que es... ¿Cómo que un buen AD carry? Es el AD carry, por favor. O sea, en una setup que yo bueno, no sé también. Si la van a plantear a defender al combo, como puede ser con personajes como, no sé, Hanna, quizás Nocturne para meterse en otro equipo. Nocturne en este caso no, porque está baneado. Pero una seta que pueda protegerle, como puede ser digamos un Galio que pueda meterse entre ellos y pueda dejarte free hit, todos sabemos que es el mejor AD carry. Sí, también recordar que puede que no sea AD carry, que hasta que no se elija otro AP carry, no, yo no sé qué bueno será exterminar con Kog'Maw AP, pero
puede ir a medio, no es un troll pick, es un pick muy, muy consistente si le dejan farmear y llega al late game y puede conseguir esos objetos de maná que necesita para hacer el asedio. Sí, y pese a esos nerfeos que se ha llevado, tanto en el ultimate como en el slow de la E, pero sigue siendo un personaje muy bueno y sobre todo muy puñetero. También se llevó último nerfeo al coste de maná del ultimate, como ya sabemos. Antes eran 5 cargas y ahora llega hasta 10, así que se queda sin maná relativamente rápido. Mal fite. Pero los nerfeos son por algo. Bueno, y este personaje, que a mí me sorprende verlo más que nada por el nerfeo que se ha llevado en este último parche. Recordamos que estamos jugando con el último parche. No estoy tan seguro. Cuando hemos entrado con Jace y debería estar Zira en la pantalla. No, pero Zira no está en las notas. Ah. Me parece a mí, ¿eh? Bueno, pues entonces es un pick bastante extraño. Si el parche no está incluido, recordamos que Malphite, el nerfeo que se ha llevado, es importante sobre todo en la E. Le han reducido el ratio de armadura de 0,5 a 0,3 y le han puesto un ratio de AP para no nerfearlo tanto, pero además le han reducido la duración de la reducción de velocidad de ataque de 4 segundos a 3 segundos, así que un nerfeo muy importante. Yorick otra vez, pero esta vez Yorick. No, Yorick para quitárselo a Truques, ¿eh? Efectivamente, se lo han querido quitar y vamos a ver qué juega Truques en top. Kayle top. Kayle que. Bueno, parece que Kayle irá a top, me imagino. Supongamos que sí. Kayle que es un pick muy sólido. Al final va a parecer que van a cambiar. Esto sí que sería sorprendente ver a la nueva Evelynn. Esto sería muy raro. No sabemos. Quizá quieran arriesgar, pero no creo ni que hayan jugado ninguna partida con la nueva Evelynn. La Evelynn que recordamos que ha sufrido un rework total. Pero bueno, vamos a ignorarlo porque han cogido finalmente a Morgana y al Doctor Mundo. Morgana para Rafius. Me parece a mí que vamos a ver un Karthus, por eso de que han cogido a Morgana y Karthus tiene quizá más presencia de cara en los fights, ¿no? Con ese su objetivo siendo el que es el de morir haciendo el máximo daño posible, es decir, una vez muerto, tirar ese ultimate, poner un muro, abrir el paraguas, como digo, y luego darle a ese botón del pánico. Efectivamente, la mejor forma de contrarrestar a Morgana no es ganarla en línea, aunque ha sufrido un nerfeo en el escudo de la duración, del cooldown del escudo, de 11 segundos a todos los niveles, ha aumentado creo que hasta 23, y eso es importante, pero de todas maneras es difícil gankearla. Y la mejor forma no es coger a alguien que la mate en línea, sino un personaje que, farmeando lo mismo que ella o más, sea más útil. Pero también pueden coger a Kassadin, que sabemos que ahí está. Kassadin, el famoso Kassadin de Esther, y que contra Morgana tiene muy, muy, muy buen matchup, porque el problema que tiene Morgana es que realmente no puede zonear a otros AP carries. Ella puede farmear todo lo que quiera, pero si el otro AP carry quiere farmear, va a farmear. Porque ella, para matarle, tendría que conseguir darle alguna cárcel muy buena, a darle algún ultimate, pero en este caso a Esther, si le da un ultimate, lo más probable es que escape de ahí con facilidad gracias a su propio ultimate. Así que muy buen matchup para Esther y yo creo que puede ser la clave de esta partida, por lo menos en los... Sobre todo cómo van a tratar a este casa en los primeros 5 minutos. Tienen que castigarle porque si llega con el mismo far al minuto 10... Visto cómo juega Esther de agresivo, de moviéndose entre líneas, ayudando, matando, porque ha matado el que más yo creo en la partida anterior. Sí, va a ser no una partida cerca, muy importante. Pero y vamos, que es muy bueno con Kassadin. No sé si quieres comentar tú algo por Ace y Sona, que es un bot que digamos últimamente no se ve mucho porque Sona ha perdido mucho comparado con otros supports, ya fueran Janna, como Taric, como Leona, incluso como en Nunu, como pero en esa reconversión. También recordar que Sona recibió un pequeño bufo en este parche. Ahora con Clean, o sea, antes era un daño progresivo a lo largo del tiempo y con Clean te quitabas el daño del ultimate, por ejemplo. Ahora el daño es todo en un momento y eso va a ser bastante importante, por ejemplo, en esta partida en la que Kaufman tiene limpiar. Y también comentar que la Q al utilizar el autoattack, así que el daño que puedo realizar es bastante, bastante alto. Vamos a aprovechar estos minutos para ver algunas runas y algunas maestrías. Y mientras va mirando alguna, recordar que tenemos la final de Source después de esto con nuestro amigo Morfeo, que la va a ayudar a gastear. Un saludo, Morfeo. Venga, hombre, salúdame. Y luego ya tenemos aquí las runas. Bueno, vemos que lo va a jugar en este caso Esther, ¿no? Sí, Esther con Kassadin. Esther que tiene resistencia mágica, regeneración de maná, las mismas efectivamente de antes. Las mismas que jugó Nivea. No sé si Esther jugó estas porque no sé si lo miramos. A TF me parece bueno, las mismas que jugó Nivea, efectivamente.
Y en cuanto a maestrías, pues ataque como una manera muy normal. Muy típicas, regeneración de maná, una de movimiento y duración de bufos. Lo típico de una AP mid carry. Me gustaría ver también quizá las de Morden, un Malphite en jungla. Probablemente lleve lo mismo que llevaba Naru en la anterior. Sí, parecido. Lleva más armadura. De hecho, no lleva velocidad de movimiento, lleva quintas de armadura para la pasiva de la E, perdón, para la escala de la E. Y velocidad de ataque en rojas y un azul. Y resistencia mágica en el resto. Sí, bueno, resistencia mágica por nivel en azul, efectivamente, que es algo que es lo típico estándar. Y yo no sé si quieres mirar algo más, no sé si quieres ver, por ejemplo, a Chenez, porque Naru va a llevar lo mismo. Nainiwa, vamos a ver, Nainiwa, que por cierto va a jugar esta partida en medio. Nainiwa, que esta vez se intercambia con Rafius. Nainiwa va a ir a medio con Morgana, parece ser que han decidido cambiar de estrategia. Parece ser que Rafius quiere jugar ahora support. Esto yo no sé si por hacer la gracia está bugueado o no. De hecho, se ha caído la partida. Nos hemos salido de la partida. Mira a ver si te puede, si nos pueden invitar o nos tenemos que unir. Vamos a ver si la encontramos. No, ellos ya han empezado. Mira. No, no, están fuera, están en el perfil. Mira a ver, pues entonces parece ser que ha habido un remake y tendremos que volver a unirnos a la partida. Esta vez irá mucho más rápido porque ya están todos los picks y bans, pero no, tenemos que volver a esperar esos 3 minutos de delay, recordamos. Pues yo no sé cómo han podido llamar a la partida. No, esta tampoco va a ser. No sé si ni siquiera la han creado, me parece. Les veo en el perfil, en el cliente. Ahí está, la han creado ahora mismo. Vamos a ver si la ha creado Naru, debe haber sido. No. Y aquí en DX6 parece que tampoco, no están partidas privadas. Está esto. Bueno, está, entonces vamos a ver estamos si nos teniendo la mucho invitación. Problema. Vamos a ver si nos invita a alguien de la partida. Bueno, ¿cómo ves los equipos así de primeras, de lo que recuerdas? Me gusta mucho la setup de Google Bros, sobre todo porque tiene una, digamos, una manera inicial escalonada muy buena, ¿no? Puede ser flecha de ase, ahí puede entrar Morgana al stuneado, también puede entrar Sona y stunear a más, o incluso al stuneado aumentar el stun y pillar a más, luego puede entrar Morgana, mientras Mundo va a empezar corriendo a tirar cuchillos, a tirar esa W, hace mucho daño. Y de hecho, Mundo yo creo que es el que menos... Lo bueno que tiene Mundo es que cuando tiene engage, cuando tiene mucho engage, como es en este caso, puede pegarse a alguien y no separarse de él. Y vamos a empezar ahora de nuevo la partida con Pixie Vance y, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? De que ahora yo creo que Mundo está mucho más, va a estar mucho más a gusto, no va a ser tan fácil que le hagan daño y no va a ser tan fácil que Exter o en este caso el AD Carry, porque Exter ya no puede jugar tan agresivo. En este caso pillan a la de carry o cualquier otro con una flecha de ase. Bueno, aquí estamos otra vez. Van a hacerlo. Una cosa, esto de hacerlo en blind pit tiene un problema y es que luego no podéis pasar la partida. Deberíais crear en draft. Y no sé si se me ha escuchado, ¿no? Pero bueno, es eso. ¿Qué problema hay? Que si crean en blind pit y quieren pausar la partida no pueden. Entiendo. Y bueno, esperemos que no haya problemas de esos y parece que prefieren optar por la velocidad. Vamos a ver si Xeneth ya fija. No hemos visto a Xeneth jugando a Yorick. A mí me han comentado que era muy bueno con Renekton, pero con Yorick no estoy seguro. Lo que sé es que Yorick es un pick muy sólido de cara a aguantar la línea. Y el ultimate junto a Kog'Maw lo pueden convertir en una máquina de matar. Sí, está sí, muy lo protegen. Este equipo, de hecho, para proteger al Kog'Maw es muy bueno, por eso de que entra Malphite, Yorick se mete entre todos, mete una copia. Si el Kog'Maw muere, incluso va a salir otro Kog'Maw. Incluso Malphite, si ve que es mejor proteger al carry que entrar a los otros, puede ultimar a los bruisers que le salten a Kog'Maw, como pueden ser Nainiwa con Morgana, Shen, y pararles, hacerles el slow con la Q, ultimarles y proteger a Kog'Maw. Yo creo que es el objetivo. Y Esther, mientras tanto, Q es alto y que no le mate. La vida uno. Efectivamente. Ir pillando a la gente desprevenida y con toda la movilidad que tiene Kasadin, aprovecharse. Bueno, va a empezar ahora con los 3 minutos de delay. Yo no sé si quiere mirar alguna página que no hemos mirado antes. Ah, bueno, 3 minutos y a partir de los 10, perdón. Nainiwa, que yo no sé si jugó con runas de daño físico, ponía. Es posible que hayan hecho remake porque Nainiwa no tuviese las runas adecuadas. Uh-huh. Y pues se haya dado cuenta una vez haya empezado la partida. Ahora sí parece ser, porque antes las hemos visto y eran de AD.
y ahora lleva poder de habilidad, que se ve bastante poco, normalmente se ve más resistencia mágica. En las azules, dice, por nivel, en ¿no? En azul. Uh-huh. Y lo que veo es que va a querer jugar muy, 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 muy agresivo, ¿no? Sí, eso parece, por lo porque demás... recordad que Kassadin es un personaje a melee, le va a estar castigando con auto-attacks, auto-attack, 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 así hasta que... hasta a ver si resulta, porque no creo que llegue a resultar. Bueno, por lo demás vemos barbecue. Que Barbecue, sí, efectivamente, con Komau. Tenemos lo típico de una de carry, daño tanto en rojas como en quintas. Resistencia mágica por nivel. Resistencia mágica por nivel, así que tampoco es nada raro. Vemos también que tiene ese cleanse por lo que comentábamos de la sucesión de CCs, ¿no? Ya muy sea importante, la flecha... Fíjate todo el CC que tiene el equipo contrario, y si pillan a la de carry, cuando es el que tiene que sobrevivir a los fights y hacer daño, uh-huh. Peligroso, así que ha decidido coger cleanse, sobre todo para mantenerse en bot, ¿no? Vamos a ver. Lo cambias a nivel 6 de Naru con doble stun de zona Ace, un peligro. Sí, sobre todo porque además Naru va a tirarse su ultimate, va a correr más deprisa. Y de momento vemos que... Babeta con toda armadura y todo oro. O sea, azules de armadura, rojas de armadura y el resto oro. Sí. Parece ser que quiere maximizar sobre todo su late game, ¿no? Al principio quizás sacrifica un poco de poder en línea, pero en el late game va a tener bastante más oro que otro support que no tenga todas esas maestrías, que debe tener las maestrías y las runas. Sí, va a llevarse unos 8 de manera... Perdón, 7 de manera base, ya solo con maestrías y runas. Este y es bueno, Shen. Este es Shen en este caso, sí. Vemos que juega con daño físico tanto en quintas como en rojas, como un azul. Muy curioso que Shen juegue con daño, porque realmente Shen no escala con daño. Shen... Y en ataque, ¿eh? Y este en truque ataque. Se hace como se la gasta. Truque es que cualquiera que le haya visto jugar a Singed sabe que es muy agresivo. Parece ser que lo va a jugar como un muy bruiser a daño físico, no aprovecharse. Pues estaría bien eso, hombre, una Trinidad en Shen. Por si no lo habéis probado, hace muchísimo daño. Es una cosa que podéis probar, es un consejo que os doy. Y yo no sé si queremos mirar, vamos a ver, por ejemplo, Froze. Aunque Froze, me imagino, le gustan mucho las quintas de robo de vida. No sé si la va a llevar con Asia ahora mismo. No, me ha dejado mal. Ah, penetración de armadura, daño físico en quintas, armadura y resistencia mágica. Algunos optan por no llevar resistencia mágica, es lo que he visto, que algunos optan por no llevar resistencia velocidad mágica para mantenerse en línea fuertes, porque en bot la mayoría de daño no es mágico. Y el resto prefieren llevar resistencia mágica por nivel para aguantar, por ejemplo, al Kassadin, ¿no? Sobre todo, yo creo que lo hacen por Kassadin, porque Kassadin en cualquier momento, a partir de nivel 6, salto, se planta en bot y no quieres que te haga un full burst de Kassadin a nivel 7 y mientras tú estás a nivel 5, por ejemplo. Bueno, va a empezar la partida, lo que sí quiero un fuerte aplauso para ambos equipos. ¡Vamos, Tenerife! La segunda partida ya de la final de la Pro Series, muy interesante, entre Existence y Derby Go Bros. Recordamos que Existence va uno arriba abajo. ¿Uno arriba? Uno arriba abajo, perdón, uno arriba. 1-0 arriba y Derby Go Bros está contra las cuerdas. Tiene que ganar esta partida para que haya una tercera partida y podamos acceder ya... Podemos acceder al campeón, ¿no? Porque a la tercera partida, porque yo quiero que haya una tercera partida, porque yo creo que Derby Go Bros tiene el nivel para ganar, ya lo demostraron en la anterior. Al final se han quedado atrás con un par de fallos. Bueno, vamos a ver, por cierto, esto no lo hemos comentado, pero la invasión a nivel 1 de este equipo es muy importante. Tenemos ese down de Shen, esa salva, la W de Ace, la salva, o el volley, como lo llama mucha gente, con el crítico. Y lo más importante, la Q de Morgana. Lo más importante, la Q de Morgana, la bueno, cárcel. Lo que comentábamos antes, vemos cómo se pone en el lado de fuera, porque seguramente le tienen la jaula por aquí. Sona mientras guardeando el rojo para que no les hagan invaden. Hay Niwa que va a tirar la bola, vamos a ver si le da. Vamos a ver, ahí va a estar. Vamos a ver si le da ahí la bola. Tira. Le da la bola. Chene, me parece a mí que está bien muerto. Ese está buenísimo, ese crítico de Ace. Va a hacer block para truque. Muy bien jugado. Y empieza la partida. Primera sangre. Derby Go Bros, que ahora... Bueno, tienen que tener cuidado. Con parece ser que van a ir a por el rojo. Vemos Ace se quiere hacer el back ya. Va bastante sobrada. Este no igual. Creo que... Han puesto un guard ahí, creo, ambos equipos. Aquí vemos el típico para controlar la invasión. No, solo lo ha puesto realmente el equipo de Existence. Quizás estén esperando ahora que vuelva Yorick y volver a castigarle. Vamos a ver. Yorick, que no se ha gastado flash. No, pero vamos a ver. Van a empezar los golems. No, van a ir a por el... Pero no, Chene no les ha visto. Ah, no, quizás vaya... Van a salir por detrás. Ajá, quieren rodear al jungler si se están haciendo rojo, aunque me parece un poco arriesgado teniendo en cuenta que yo puede ser 4 perfectamente. Pero nada, no están ahí. No sé si desde ahí van a ver a Naru, déjame ver. No le ven a Naru haciéndose
los fantasmas. Haciéndose los fantasmas. Y el rojo. Muy, muy inteligente todo esto. Probablemente hayan visto que han puesto el guard ahí, por eso han rodeado toda la, la zona. La zona, pero ahora Nainiwa sí que le van a ver puleando el rojo. Sí, se va a esconder un poco. Nainiwa que se quiere esconder, pero le han visto al final. Fíjate cómo le pinguean. Está protegiendo esta zona y ahora ya se va directamente a medio. Yori jugando muy defensivo arriba. Bueno, Naru, Naru perdiendo muchísima vida, ¿eh? Bueno, es que se queda muy low, se lleva ese bufo. Y Malfite, por su parte, full vida, va en camino de invadir el rojo, parece. Y bueno, en dos wars en el rojo, uno de cada equipo. Bueno, vemos esta invasión. Y va directo, sabe que Naru habrá quedado low de haberse hecho su propio rojo. Y Naru, que está muy low, haciéndose el azul y aborta misión, va camino de Malfite. Van a por él, de hecho, Morgana parece que lo va a cerrar. Vemos a Nainiwa enfilando esa zona. Nada, se ha hecho el la pía gorda, que es la más importante, porque es la que más experiencia da. El resto realmente dan esa Q, bastante poquita experiencia. Ese binding que falla. Y por lo demás, en bot, ventaja importante con los doble golem que se han hecho. Pero joder, mira el daño que hace Rafius con Sona. Y claro, esta línea que está hecha para sufrir al principio, Hanna, Kog'Maw, pero a medida que van pasando niveles y van consiguiendo objetos y habilidades, sí, van haciéndose más fuerte. Van haciéndose más fuerte. Aún así, a nivel 6 van a tener que tener muchísimo cuidado con el combo de zona Ashe. Sí, el combo es muy bueno. En cuanto a una flecha, aguantarán el timing para que el stun de zona en este caso sea al máximo, tiempo stuneado y porque como tiene Klins, pero Hanna no lo tiene. Como pillan a Hanna, Hanna está previsiblemente muerta, así que vamos a ver eso con cuidado. Vemos ese flash que le sacan a Xeneth, que no quiere volver a morir, está recibiendo y mucho daño. Y Malfite que aparece, vamos a ver qué ocurre aquí. Naru, atención, que está a mitad de vida. Cuidado. Uy, Naru, me parece a mí que se va a dar un doble bufo. Morden te va a tirar esa Q. Este hace muchísimo daño. Vemos que Naru está muy low. Morden corre muchísimo. Ese tan muy bueno de Truques. Y al final Naru se va a escapar muy flojo. Pero vamos a ver, porque Truques también te han pillado. Ahora van a castigar mucho a Truques. Muy bien ahí a la ayuda Malfite. Bueno, Nainiwa encabezaba bot, pero la verdad es que si no es por ese town de Truques muy bueno. Doble buffo de Naru perdido al Malfite o quizá incluso al Yori. Bueno, vemos esa Q y esa E, hace muchísimo daño Esther. Cuando se pone a melee, esos autotas pican mucho con esa activa que tiene la W de hacer más daño. Y Nainiwa, que está jugando muy, muy agresivo, pero aún así no está consiguiendo que Esther deje de farmear. 27-21, está por delante evidentemente Morgana, pero las líneas de Existence están hechas para sufrir un poco al principio. Y no está sufriendo todo lo que debería sufrir para suponer una diferencia después. Bueno, vemos que Truque va a hacer un gank al medio. Vamos a ver si consigue dar ese taunt. Previsiblemente está muerto porque después del taunt va a venir Truque esa jaula. Probablemente intente flashear taunt, pero lo veo bastante complicado. Desde ahí no llega. No, desde ahí no puede llegar, es imposible. Lo que sí. Además, la línea es que está muy puseada. Se está colocando en estrado para que Esther vaya por aquí, pero no pero cae. Fíjate cómo además... Como han pingueado, no sé qué equipo ha pingueado esa zona, pero saben que Sen no está top. Bueno, vemos que el mundo va a invadir, va camino de tirar un cuchillo por esa no zona. No sé si quieren divearle. Me parece muy, muy arriesgado, pero este equipo se basa en... Mira, fíjate, van tres a medio. Vamos a ver, ahí está Naru. Naru entra, va Truques. Vamos a ver ese town, me parece a mí, Esther, que vas a morir. Vemos que Nainiwa está tanqueando, va a recibir muchísimo daño. Este se tira hacia adelante con ese flash, pero se llevan a Esther. Muy bien jugado por parte de Hugo Bros. Nainiwa, 50 de vida. Esther que ha dicho, estoy muerto. No pasa nada, vamos a intentar matar a Nainiwa, pero se le ha olvidado tirar el prender. No ha podido tirar el prender y que yo creo que había supuesto una kill. Sí, muy, muy inteligente, muy inteligente el tipo de Hugo Bros. Pero Shen, que ha perdido muchísimo farm, 12 creeps, no sé cuánto oro tendrá, pero debe estar muy parejo junto a Yorick. Y Yorick lo que sí que está habrá ganado es en experiencia. Está por delante, bueno, Yorick seguramente esté en nivel 5, Shen nivel 4, pero vemos que la línea está puseada para su torre, así que tampoco es muy así que no ha perdido tanto y muy, muy bien Truques a la ayuda y a castigar el medio, que es lo que yo creo que quieren hacer. Dicen, exterminario, por favor, no. Pero este sí que no le podemos dejar aquí, farmear. ¿Qué? Que Esther ha perdido toda esa línea bajo torre. Y Nainiwa va a llegar al 6 de un momento a otro, ahí lo vemos. Ahí está. Y recordar que Esther no tiene flash, o sea, si Naru vuelve a ir a medio, Morgana puede hacer muchísimo daño. Bueno, vamos a ver, de momento, como decimos, Truques está farmeando. Y por lo demás, vamos a ver medio Morgana al 6. Lo que sí que veo poco ánimo, vamos Tenerife, por favor, chillar un poquito, ganas algo, voces, no sé, aplausos.
Bueno, vemos aquí, como ya comentábamos, este gank de Naru a medio, pero Naru quizá debería incluso Naru forzar por detrás, ¿no? No creo que están intentando esperar a que llegue Malphite a medio, ¿no? Malphite que no ha hecho ningún gank, el problema que tiene Malphite es que no puede hacer gank hasta nivel 6 y está un poco por detrás. Naru que con Mundo sube niveles muy rápido, mira que parece que va a tirar Vamos ultimate. A ver, este Biden le ha cogido, Nainiwa, va a salir no corriendo. Se va a tirar el ulti, este silencio, ahora sí se va a tirar el ulti, ¿no? No quiere que no va a tirar ultimate hasta que exterminar es salte. Cuando salte ya... Cuando Esther salte ya... Ya podría haber tirado ultimate. Hasta que no salte no puede tirar ultimate porque sabe que se va a escapar. Bueno, vemos que va Naru camino de top. Vemos que Chenet ha llegado a nivel 6. Importante esto por su ultimate. Puede hacer un 2 contra 2 entre efectivamente, solo. Muy, muy importante, pero parece que quieren divearle incluso. Bueno, vamos a ver. Ahí está Druker con ese taunt. Está tanqueando Druker, recibiendo muchísimo daño. Ahí Naru, vamos. Vamos de vuelta a casa porque lo que es para lo que es matar a Yorick lo vemos complicado. Y por Fuerza en el back a Kassadin. No, le han dado el azul a Kassadin. Muy importante esto también. Y ahora Nainiwa, que yo creo que va a sufrir un poco más, Esther, que ha optado por hacerse esta piedra filosofal de primero. Probablemente opte también por hacerse, como en la partida anterior, por lo menos el corazón de oro. No el Kagepic. Yo creo que el Kagepic de cara a hacerse un Defy Grass luego. No sí, sé cómo pero el tú. Corazón de oro se lo ha hecho antes, también lo ha vendido al final y yo creo que necesita vida. Bueno, vemos que hace muchísimo año y llega la flecha de Froze, me parece a mi Babeta que te tienes que flashear fuera, Babeta va a quedar muy low. Rafi que todavía está a nivel 5, vamos a ir todo el daño. Bueno, muchísimo vamos daño. Vamos a el combo brutal, como ya comentábamos, y eso que Rafius no tenía ulti. Pero vamos, les han sacado de línea ahora mismo, van a perder toda esta experiencia, que vemos que la línea es importante porque van a pusear rápido. Muy duro esta línea, pero si hubiesen esperado quizás... Bueno, mientras, perdona que te corte, pero vemos este gank de Naru. Bueno, gank de Naru, jungla esta invasión con ese ultimate de Shen. Y le fuerzan a sacar ese flash. Y tiene este que rojo, tener vamos mucho cuidado. A ver Yori, que va a tirar Naru, ese que va a recibir mucho daño. Pero el rojo se lo van a llevar, seguramente la traigan a esta zona de la hierba. Bueno, el rojo se lo van a llevar, pero como vaya Exter hay un momento, se llevan a Naru fácil, Tienen que tener cuidado. Ah, pero aquí Nainiwa va a cubrirle. Vemos que se tira ese escudo para prevenirse esa Q, pero pesa eso mucho daño. Quizá incluso opte por subirse de segundo la... El escudo algún, antes que algún, la... algún nivel del escudo para no recibir poke de Kassadin, porque siempre que vaya a tirar una W, Kassadin le va a tirar el combo. Y ya no está tan cómodo Morgana, ya ha cogido niveles Esther. Y vamos a ver si consigue mantenerse bien en línea, Lo que sí que vemos es que Nainiwa recibe ese azul. Y como antes, vemos que veíamos una ventaja clara de Morden en cuanto a nivel. Aquí vemos que el nivel está parejo, tanto Naru como él están a nivel 5. Sí, pero Naru yo creo que está más cerca efectivamente del 6, simplemente porque se ha hecho ese rojo. Y la verdad, muy importante, porque Morden hasta que no llega a nivel 6 no va a poder hacer un gank. Ya intenta hacer un gank en medio y no le ha hecho ni daño a Morgana, eso que se ha puesto a melee. Bueno, lo que sigue es un objetivo que tiene una línea importante de farm arriba. Y de mira, momento, fíjate, el corazón de oro de Kassadin. Sí, porque está, necesita la vida. De hecho, lo que va a hacer, o sea, ese sustituto realmente para él de los anillos de Doran, le dan vida y le dan regeneración de vida. Recordad que la piedra filosofal se renta. Bueno, vemos que se está para adelante, se lleva ese binding, vemos cómo cambia la acción a top. Y por lo demás, tanto Froze como Rafius zoneando de una manera basta. Vamos a ver, una aquí tiene la flecha, esquiva ese tornado, están esperando quizá... Mira cómo le stonean, muy muy agresivos, yo creo que han visto ahí a Naru. Le han visto llegar, yo creo, a Naru con ese ward. Y van a jugar muy 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 defensivos hasta que sepan dónde está Naru. O incluso puede que opten por hacerse un back. De hecho, Compound se ha hecho un back y ya está volviendo a línea. Porque no pueden permitirse quedarse ahí con Asesona. Incluso puede que Naru... Vamos a ver que la Nainiwa se encuentra a Morden. Orden nivel 6. Binding. No, le ha dado el binding, pero nada, se dan la vuelta. Y ahora van a enfilar un dragón, quizá, porque se juntan los cuatro en bot. Naru se ha dejado ver, parece que va. No, a dragón no creo que vaya. No, va a intentar divear, pero el problema es que saben que está ahí. Vemos que este ward les muestra y mientras llega Morden por detrás. Pero llegan Morden cuatro no tiene personas, visión. Esther está todavía en medio. Nah, esta torre fíjate va a caer. Cómo está esa torreta de low. Sí, sí, esta torre va a caer. Les han castigado muchísimo y yo creo que Naru tiene que salir de ahí. Tiene que abortar la misión ya. Y bueno, esta torre que va a caer. Fíjate, Morden puede ultimar desde tirar, ahí. Sí. Ese tono de babeta era lo que precisamente les dejaba. Bueno, por lo demás, hemos perdido. Se llevan la torre así, bueno, en el minuto. Minuto 11 y kill por kill en top. Pero claro, Druker no sale rentable porque vemos que pierde toda esta experiencia. Y Yori, nivel 9 y el 7. Pero bueno, lo que sí que comentamos es que Dergo Bros está capitalizando bien. Ha llegado bot, se ha llevado la torre. Pero Druker bueno, se está pesando. Druker se está pasándolo muy mal porque no tiene un buen matchup.
Shen contra Yorick, y si además ha ayudado tanto como ha ayudado en este caso Shen, lo va a pasar aún peor, porque Shen cuando ha ido a media ha perdido bastante experiencia a pesar de llevarse un kill. Y Mundo, lo bueno es que la jungla y el bot están fuertísimos. El problema es que bot ya se ha llevado la torre, minuto 12, es muy 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 pronto y ahora fíjate dónde está la línea. Si Kog'Maw y Hanna consiguen mantener allí y Ace y Sona no meten presión en otras líneas, los que van a salir ganando son Kog'Maw y Hanna porque tienen vía libre para farmear. Sí, pero mira, vamos a ver. Mira, llegan Naru, Nainiwa. Están esperando, vamos a ver, estarán esperando una flecha de Ace quizá. Vamos no tienen guard, les van a ver ahora, les están viendo. Les van a ver ahora, pero Naru viene con rojo. Babeta está bien muerto, vamos a ver. Madre mía, ultimate de Shen también. Bueno, y Babeta le mete encima a Barba Q. Oh, Naru que flashea demasiado tarde. Pero, ese kill muy pronto. Increíble el banding de Morgana, Sí, pero el kill se ha tirado quizá un poquito pronto, ha llegado el binding justo después y esa flecha que se ha paseado por el mapa. Y Babeta que mientras hacían caso a Barbecue se ha dado la vuelta por el río, ha conseguido escapar y van a por el dragón, los cinco. Y muy momento, buena coordinación por su parte, pero mientras Yorick Free Fan nivel conquistando, 10. Conquistando nuevos territorios, avanzando y vamos a ver si quieren luchar Morden, Babeta y Esther. No tienen maná Babeta para luchar. Y quizá bueno, ayuda Morden a robarlo, ultimate, pero no llega demasiado lo ha robado ese taunt, de ese flash fuera y… Bueno, y Babeta vemos que ha muerto por aquí, le habrá pillado ese binding, como decías. Y Nainiwa que él solo se ha cargado a Morden. A Babeta, perdón, sí. Y bueno… Morden que ha conseguido escapar, Yorick mientras se ha llevado la torreta y muy poca diferencia en lo que se refiere a alguien que se ponga por delante, excepto por ese dragón, ¿no? Se han llevado una torreta, ese dragón muy importante y cuatro kills arriba. Se van a llevar la torreta en medio. Por ahí que pues, quieren seguir pusheando. Bueno, vamos a ver. Este equipo que es por aquí. Esther que tiene que tener cuidado. Pero Esther sabe lo que hace. Está esperando a que llegue el resto de su equipo. Rafius que se pone a tanquear la torreta. Pero vamos a ver que Esther salta ahí. Este que salta ahí a por Naru. Bueno, ese ultimate muy bueno. Ese ultimate muy bueno de Rafius. Se lleva. Esther, esos aplausos, por favor. Tenerife, no os oigo. Tenerife. Y bueno, lo que sí que comentábamos, la línea que Polo está pasando, la de top, vemos que… Pero vemos Xenet que van a por él, se lanzan a por Xenet. Y Xenet se ha visto cuatro, muerto y… No creo que se vea muerto, yo creo que quiere matarlo realmente. Sí, pero y ahora vamos a ver si se escapa, llega Ace por detrás, esto es un kill fácil, pero mientras X6 que dice, van todos a top, vamos a pushear medio, se están llevando a la torreta y tienen que tener cuidado Froze con que no le maten. Pero vamos. Nada, Naru se lleva el kill y pero mientras la torreta en medio. Muy importante esto, del Wigo Bros se está poniendo por delante, pero X6 está aprovechando cada respiro que le dan para no quedarse tan atrás. Vamos a ver Naru si consigue salvar esta torreta. Tiene que tener cuidado. Bueno, quizás sí se salve, porque queda un minion. Vemos ahí que se queda baja de vida, así que al final, bueno, vemos esta flecha medio para la barbecue. Y a Esther tampoco. Hemos tenido prácticamente un gol porque no ha pasado por medio, pero. Un poco rara esa flecha, ¿no? Yo creo que… Malfite. Al final, Diana. Alguien la ha dado. Y bueno, vemos que Naru está farmeando en medio, lo que en teoría le corresponde a Nainiwa. Vemos aquí este charco. No, de hecho, no lo ha farmeado. Lo ha tanqueado para que se lo haga Nainiwa. Es muy importante que Nainiwa farme, porque cuando más fuerte es cuando consigue ese Zhonya. Y está muy cerca de conseguirlo. No sé cuánto oro tiene exactamente ahora mismo, pero… Pues 500, le quedan 500, unos 300. Quedan 1500. Ah, bueno, que no tiene todavía el chaleco, efectivamente. 1500. Le quedan 1500 para el Zhonya, pero en el momento en el que consiga Zhonya, van a empezar los fights de verdad para el equipo de There We Go. Que está muy, muy por delante, 3K de oro de ventaja. Minuto There 15. We Go, que está en la final de la EPS, una partida abajo, pero que esta se encamina muy bien para una tercera. Y Existence, que no sé si sabe cómo responder a tanta agresión. No, pero hombre, ahora viene el momento de cuando se ve cuando un equipo es bueno y cuando no, ¿no? Cuando se juntan, cuando deciden qué hacer juntos, cuando van a juntarse para tirar torres. Por ejemplo, como decíamos, el movimiento que han hecho cuando iban a por Xenet, ellos han decidido juntarse. Sí, han decidido dejarle el rojo a Ace, un poco raro, ¿no? Porque Ace ya tiene el slow y Naru yo creo que necesita el rojo en esto, por lo menos a estas alturas, quizá más adelante, ¿no? Vamos a ver si pillan a Morden. Bueno, se encuentran un Morden salvaje en la jungla con rojo, simplemente ponen el guard a esos fantasmas. Y no sé si van a juntar 5 en medio, ahí lo vemos, van a pusear, pero no me parece una buena opción realmente, por lo menos hasta que Naru se recupere la vida, porque por mucho que tenga ultimate, el ultimate no es para gastarlo así de primera, sino que una vez hayas tanqueado
buena parte de tu vida, unos 1500 de daño o así, te tires ultimate y vuelvas al lío, ¿no? Y ¿sí? Quizá yo lo que veo es que deberían intentar ir a por topper. Se han juntado más en medio porque tienen la torreta, tienen la seguridad, tienen bastante bien guardado la zona de varón y por la parte de abajo menos, ¿no? Aunque tienen también guardado hombre, la abajo zona realmente de es que venís hasta fíjate, aquí. Fíjate cómo están de chaf para atrás el equipo de Existence con un guard en el azul, otro a duras penas en el cerca de la entrada del rojo y otro por aquí en esta hierba de aquí para ver si alguno se dirige a bot o a mid. Bueno, vamos a coger la visión a todo el mapa, aquí la tenemos. Y de momento Yorick encara esa fila de top, por lo demás en medio vemos vamos que están pusheando. Vamos a ver si Derby se acercan todos a top, aunque yo lo que creo es que quieren forzar algún fight en el que Shen pushee top y pueda ir con ultimate. Y Yorick no esté. Y Yorick esté arriba farmeando y no puede hacer otra cosa. Yorick en este caso se ha cogido a prender en vez de teleport, así que no puede ir a la ayuda. Pero otro problema es que Shen no puede estar actualmente con Yorick por ahí. Yorick le da así con la pala en la cara. Le entierra. Y lo entierra, efectivamente. Le hace un Cristo. El dragón debe estar muy cerca de salir. Parece ser que como no tiene visión el equipo de Existence, están buscando un invade muy, muy agresivo cerca del rojo. Pero son dos. Tienen que tener mucho cuidado ahora Sona y Naru. Naru está en un 1 para 4. Muy poquito daño recibe, muy duro. Yori que ha decidido dejar a Sen por ahí. Y están los 5 aquí, ¿eh? Esto puede ser un fight muy, muy, muy importante. Abajo se pillan a Naru. Este azul también es muy importante para... Para que Kasadin no lo vea. Para que ver si Kasadin no lo ve, vamos a ver si se lleva, se lo van a llevar seguro. Uh-huh. ¿Se lo ha llevado Naru? Se lo ha llevado Naru, obviamente. No se lo puede dejar a Nainiwa en esas circunstancias, sabiendo que tenían un war ahí. Bueno, vemos que tienen un war aquí. Yo no sé si va a venir una flecha de Froze. No se ha animado a tirarla. No te puedes animar contra Kasadin, porque si es terminar y tiene muy buenos reflejos... La salta, la ¿no? salta, efectivamente. Pero mientras han sacado ventajas, Shen está recuperándose todo lo que ha perdido en top y se han llevado un azul de Kasadin. Kasadin que para ser realmente efectivo en el mid-game necesita un azul, necesita destaquear esos saltos. Recordamos que a medida que vas tirando saltos aumenta el daño en función del número de stats que tiene, también el coste de maná. Y ese coste de maná sin azul ahora mismo no lo puede soportar, sobre todo con los objetos que ha empezado. Bueno, vamos a ver, este dragón va a ser gratuito. No tienen visión de esta zona, si no me equivoco, ahí lo vemos. Y otro dragón aumenta la ventaja hasta 5K probablemente. No, bueno, 6K, perdón, 4K. Ni y siquiera. There we go, que se pone muy fuerte. Y mientras X6, que se prepara para el late game, vemos como Kasadin con su triple GP10. Se ha hecho también el Kagepique, tiene 5.300 de oro. Pero está muy bien este en cuanto a oro. Vemos que no le sacan mucho, pero esa es la ventaja que le saca el equipo. Por ese triple golpe. Pero bueno, vamos a ver que enfilan el dragón. Vemos que lo están viendo perfectamente con este guardia. Aquí Rafius no lo ha visto. Ahora pero no tienen ninguna visión en ningún lado. Tienen que seguirse de ahí. Y Rafius ha perdido la mitad de la vida. Naru perdieron la anterior partida así. No creo que quieran volver a hacerlo. Pero ahora lo que quieren quizá es baitearlo. Pero yo creo que System sabe que no se lo pueden hacer actualmente con la vida que tienen. Se van a hacer un back ambos. Creo que mientras a su rollo en top, está recuperando todo el farmeo que le sacaba Yorick. Y poquito a poco Existence se va estabilizando, ¿no? Y veíamos como una avalancha de There We Go en las que se han puesto 6-1, luego 7-1. Pero ahora más tranquilidad. Veo más pasividad por ambos frentes. Quizás esperando un objetivo, ¿no? Juntarse, pillar a alguien fuera de posición o... Y el objetivo más claro, evidentemente, es la torreta de top para There We Go Bros, que no ha caído todavía, la primera. En las otras líneas ya han caído y mientras Cosmo, que ha optado por ese bailarín espectral de primero, uh-huh. Le han dejado el rojo también, muy importante. Y escala muy bien el bailarín espectral y además te permite un posicionamiento casi perfecto en los fights con esa velocidad de movimiento adicional que te da, ¿no? Sí, la verdad es que muy importante en Cosmo. Muy importante, puesto que no tiene ninguna vía de escape, lo único que tiene es ese slow en área. Y si te pillan, aquí te pillo, aquí te mato. Así que va por el rojo, Shen, que han decidido cambiar. Ahora Shen va a ir a bot. Y Naru top. Y el resto del equipo yo creo que se va a juntar y van a intentar un push top. Nainigo está guardeando cerca del varón, Sona está guardando al otro lado del varón y Mundo puseando top a ver si se lleva esa torreta y la verdad es que tiene buen farm junto a Malphite, no están muy separados.
aunque obviamente Nauru está un poco por delante gracias a esas cinco, kills de su equipo. Bueno, pero Q6 decide darle la vuelta muy bien a esto, se juntan los cinco, no pueden pelear, torre gratis. Y bueno, Naru que ha puseado, pero simplemente van a perder. Pero ha decidido bajar porque lo que quieren es forzar un fight. Ahora mismo están muy fuertes, pero X6 ha dicho, abortamos misión y nos reagrupamos. Cada uno a su línea, a ver si les desquiciamos. Y mientras, Rafius sacando el máximo partido posible al oráculo. Bueno, vamos a ver si ocurre algo más importante. Bueno, vamos a ver que pueden pillar a Chene fuera de posición, no tienen visión de Naru esta que zona. Va por detrás, vamos Naru a ver si ya se le tira una flecha. Chene se lo ha olido, ahí está. ¡Bam! La flecha y ese cuchillo, también ese maletín. Chene se va a escapar con este flash y la verdad es que un ultimate por un flash siempre es rentable, ¿no? Pero bueno, este binding muy bueno sobre Morden. Un buen binding de Nainiwa, vamos a ver bueno, si lo Morden ha recibido muchísimo daño, vamos a ver si se tiene que flashear fuera de tira también ultimate a Morden, le ha gastado el ultimate de Yorick. Vamos a ver si ahora deciden forzar un varón, un fight de varón. Vemos este warp otra vez aquí y que les da visión. Truque es que empieza el solo. Truque es que no le quitan ni el escudo. Mientras y me barbecue pokea un poquito. Rafius que se ha puesto a tanquear pero que recibe muchísimo daño y debería alejarse más. Al igual que Scott en la última partida. Naru que está recibiendo mucho daño, quieren forzarlo pero tienen que tener muchísimo cuidado también. Bueno, vemos que ahí este va entra Nainiwa. Ahí. Nainiwa se tira ese escudo, ese binding. Le da el binding, se de hecho. La vuelta, ese ultimate de Morden muy bueno ha pillado tanto a Rafius como a Nainiwa como a Truque, pero Nainiwa mata a Morden en este caso. Nainiwa es ultimate de zona muy bueno. Sobrevive. Vamos a ver quién muere por aquí. También ha muerto Nainiwa, se ha llevado esa racha. Ese ultimate de Babeta muy bueno, les echa a los otros cuatro. Y vamos a ver ahora quién empieza a huir, porque recordemos que Esther tiene tanto azul como salto, ese salto y esa Q, esa E. Y parece castigándoles, que no les quite. Cuidado, Froze. Froze está muerto. Muy bien jugado aquí por parte de Esther este bait. Y de verdad, 2-1. Y bueno, vemos también que Naru se ha quedado baja vida. Esther también. El gran fallo ha sido, yo creo, que Nainiwa no ha conseguido pillar a Kog'Maw con el ultimate, porque ha sido muy rápido Barbecue echándose el cleanse y se ha escapado muy rápido de las cadenas de Nainiwa y solo ha conseguido dar a Morden, han conseguido matar a Morden muy rápido, pero si gastas el ultimate de Morgana y el Zhonya para matar a Malphite. No, es un mal fight, no muy bien. Buen fight para Existen, se han recuperado de los 4K de oro que estaban abajo. 2-1 y la ventaja que se disminuye hasta 2K o menos de 2K incluso. Esther que está sacando a pasear todo el poder de casa y no vemos cómo fuerza lo justo, sabe dónde ponerse, se queda muy poca vida y sigue con esos 3 golpes ten que le van dando una ventaja poquito a poco, que probablemente ya sea el hombre con más oro de la partida. No, detrás pero de Truques por poco. Está por detrás de Truques. Pero prácticamente está ahí. Bueno, vamos a volver a forzar este Nashor. Este guard no lo han visto y les están viendo. Vamos, bueno, vemos como tanto X6 corre hasta están zona. Muy lejos, así que igual pueden hacérselo, pero veo poco daño. Naru está perdiendo muchísima vida. Vamos a ver si se tiene que tirar su ultimate. Ahí está su ultimate. Chene que entra con el ultimate. Y Chene va Naru, a Naru intentar que está muy matar low. A Truques. También pillan a Froze y siguen haciendo el Nashor. Nashor. Es ultimate de Nainiwa. Muy bueno, vemos que se llevan tanto a Yori como que este tiene que salirse de ahí. ¡Vamos! Se llevan también a Morden 2-0 y el Nashor. Vamos a ver si sigue chaseando el equipo de Delwoo Bros. Nainiwa sigue a Barbecue, pero no va a llegar este binding. Van a simplemente pushear medio, me imagino. Delwoo Bros, que en un Nashor casi suicida ha conseguido el Nashor, no se ha llevado a nadie. Naru ha hecho un gran bait. Froze estaba mal posicionado, pero ha llegado Nainiwa, tira un ultimate precioso en el que ha pillado a los dos más importantes. Se han llevado a Yori y a Malphite. Y se han llevado un varón. 5K de oro de repente, se van a llevar también la torreta en medio. No, vamos a ver si se llevan también la segunda. Y there we go, que quiere que haya tercera partida, no se van de ahí. Bueno, no se van a ir de aquí sin luchar. Se pone a tanquear, bueno, Truque es que dice: Let's go party, and back. Bueno, lo que sí que vamos a ver cuánto van a hacer ese tienen. Dragón y vamos a ver. Tienen muchísimo oro todos. Este fight. Uff. Muy importante, vamos a ver qué van a hacer después de dirigirse a Barón Existence, que les persigue, ¿eh? Sí, pero Shen tiene este ulti up en poco tiempo y bueno, este binding les han visto, binding de la mitad de la vida, Esther que salta, no va a llegar. Ese maletín que vuela. Morden, uy, han jugado, que querían pillarlo, sabían que iban a ir a dragón, tenían el timing, muy inteligentes, pero muy rápidos, haciéndose todos los buffos el equipo de... Fíjate que llegan aquí, les están viendo, así que no creo que consigan nada. Se van a llevar esta primera torreta de bot. Muy importante lo que está haciendo X6 de, como todavía tienen que ir todos a comprar, no nos vamos a quedar esperando a que nos puseen y nos ganen, sino que vamos a sacar toda la ventaja posible. De hecho, no se van a hacer un back, van a ir a por ellos porque han recuperado toda la vida, tirar la flecha.
que se ha gastado el cleans, muy importante ese cleans. Ahora ya no lo tienen, Esther que está allí abajo. Están los cinco de ambos equipos y parece que quieren luchar, ¿eh? Sí, vemos que Esther tiene que saltar claro fuera. Claro que va, para, va hacia ellos. Bueno, este binding, muy bueno binding. Sobre la es ultimate también de zona, muy bueno. Es ultimate y se encadena con el de zona. Salta en el último segundo. Fuera. Pero vamos a ver, Naru se tira ese ultimate, Chenen me parece a mí que está bien muerto, tiene que pasear fuera ese ultimate, muere muy bueno, pilla 3. Naru sigue haciendo muchísimo daño, Chenen se va a morir sobre sí mismo, Chenen va a morir. Y de momento... ¡4! ¡Caen todos! De momento han caído 3, porque Chenen va a morir ahora con esta copia, cuando caiga la copia, vamos a ver cuánto le queda. Va, y Derby Go Bros, que esta partida la tienen muy 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 de cara, van a tanquear esta torreta, Naruterador que con esa Warmog y ese varón... Le baja la vida, pero le sube más que le baja. Sí, además la pasiva, ¿no? La pasiva, todo. Y... madre mía. Bueno, va a tanquear la siguiente, Naru. Y Naru que se está viniendo demasiado arriba, quizá. Nainiwa con esos binding está rompiendo la partida. Bueno, también. Este salta hacia adelante, sabe que no hace mucho daño, pero sí, bueno, este. Muchísimo daño recibe este. Tiene que pasar fuera, Froze está anuado. Y ese binding en Nainiwa, 400 de vida, 400 de vida, tiene muchísimo oro, todavía no se han hecho un back. Deben tener 2.000 de oro todos los del equipo. 3.000 en el caso de Shen y Morgana. Así y que... vamos a ver si se van a comprar, porque pueden acabar esta partida según vayan a comprar. Tampoco pueden hacerse un bank en cualquier parte porque Exter les puede castigar, ¿no? Después pillan fuera de posición. Entonces quieren hacerse unos backs muy seguros, por ejemplo, ahí a esa distancia, ¿no? Por fin van a comprar, 2.000 de oro todos. Zona se termina esa aura para ayudar a Ace. Bueno, vemos la Trinity con Shen que decíamos antes, esa fuerza de Trinidad. Nainiwa que parece que juega mejor de AP carry que de support porque va 6-1-4, ya está buscando el gorro. Tiene 1600, está a 300 de oro. Bueno, vamos a ver, Froze con mucho cuidado, Froze que van a matarle. Froze está muerto, vamos ahí, ese muchísimo daño que hace Esther, tiene ese tornado también, va beta. Froze está muerto, muy bien jugado por parte de X6, esta invasión en jungla, un aplauso, por favor. Vamos, X6 se recupera, vamos a ver si X6 consigue cerrar la partida. Yo creo que... ah, bueno, el Sen no, todavía no tenía... bueno, ¿le van a robar el rojo? No, no se la roba al final. No, pero la verdad es que ese Might ha sido bastante malo, ¿no? Sí, pero yo creo que creían que ya se había ido. Y mientras en top, truques puseando, se va a encontrar un Malphite y un Sen que tiene esa Trinity de la que tú has hablado, pero no tiene ultimate, ¿eh? Tiene que tener cuidado, llegan los dos. No creo que tengan suficiente daño para matarle. Bueno, de hecho, Truques... se da la vuelta a Truques, se pega un poquito a Morden, le quita un montón de vida, pero... Llega este que quiere cerrarle todas las salidas. Está esperando a ver silencio. Si salta, lo van a matar a Truques. Truques se tiene que dejar fuera, mientras Barbecue tira una torre, pero atención que llega los demás. Es ultimate de Morden dentro, pero Morden no tiene... Parece tiene ser flash. Que Truques se va a salvar, va a saltar Morden al otro lado de la pared. Muy bien, Truques para salvarse de ese gank. ¡Vamos, Tenerife! Pero ¡ruido! Pero la verdad es que le ha salido rentable, ¿no? Les han pillado, pero independientemente de esto, o le han pillado mejor dicho, ha sacado el ultimate de Malphite, el flash de Malphite y claro. Por un dash. Efectivamente, yo creía que iba a morir. Lo ha hecho muy bien Exter, pero en el momento en el que Shen ha venido al otro lado, le iba a partir la cara porque Shen con esa Trinity hacía muchísimo daño. Este, para salvar la vida, porque ya llegué a Morgana, ha tenido que ir al otro lado y Morden ha dicho, me han abandonado aquí en este lado. Ha tenido que flashear y muy bien Truques para salvarse de esos ganks. Hombre, sobre todo lo que ha estado muy bien el apoyo del equipo, ¿no? O sea, en el momento claro, en que han pillado Truques, han ido todos muy rápido. Pero la verdad es que yo creía que estaba bien muerto porque Kisei le ha cerrado todas las salidas, como tú decías. Pero se ha salvado holgadamente, bajo de vida y... Vamos a ver si el varón por fin se ha acabado. Y vamos a ver si aprovechan a Shen. Muy importante Shen está siendo en la partida, yo creo. Todo el rato top, todo el rato molestando. La torreta de top ha caído por su propio peso, básicamente. Mientras Shen estaba allí y mientras ultimaba. Ahora tienen que tener cuidado con que no le hagan engage demasiado rápido a Froze. Aunque tiene todos los spells, así que no creo que muera en un one shot. Esther posicionado totalmente separado del equipo para poder ir a por el AD carry directamente. Ese maletín que vuela del mundo que falla. Y bueno, vamos hacia adelante, esa tiene que tener cuidado, flecha. Esa flecha buena, buenísima. Vamos a ver si llega el ultimate de Zona. Esther se salva, es ultimate de Babeta. Y la verdad es que han sacado dos ultimates por una flecha. Y el de Zona todavía por lo menos está up. Y el de tanto el de Naru como el de Truques. Y el de Morgana, por supuesto. Mientras que Malphite lo va a recuperar en breves, pero... No yo creo rentable. Que les ha salido bien a ambos. Tampoco ha sido un intercambio, yo creo, justo. Lo único que Froze ha perdido es engage, muy importante, pero todavía tienen a Nainiwa con esos bindings tan increíbles que han sido hasta ahora. Lo que no tiene es azul, ahora vemos que este salta hacia adelante, recibe muchísimo daño. Muchísimo daño de... ¡Uff!
ese atrapar muy cerca y Barbecue que empieza a repartir canela mientras Truques en top, puseando, nadie puede quedarse con él, ya Yorick no le puede sacar de ahí. No, ya no lo aguanta, tienen que mandar a este solo por ser el más rápido en moverse. Vemos ese Binding que también falla en el Niwa, hace un golito. De hecho está solo Truque Stop. Muchísimo daño, pokeo. Y como no tienen sustain, no tienen ningún support que... Ahora van al Naso, van a limpiar esta zona y a baitear. Y aquí se va a decir la partida casi seguro. Sí, ya sea para un lado o para otro. Este es el fight que probablemente termine la partida o... meta X6 dentro de la partida. Porque si X6 se lleva a Barón, no creo que pueda acabar la partida de ninguna de las maneras. Bueno, vamos a ver. En momento se meten los cinco, que va directo, creo que van a pillar a Esther o al Barbecue. Vamos a ver ese bike. ¡Oh, madre mía, qué bueno ese taunt por parte de Truques! Nainiwa se lleva un kill, en este caso a Combo. Nainiwa avanza hacia adelante. Vamos a ver, se oculta los cinco, pero me parece a mí que van a volver a Nasor, ahí está. Y de momento, sin Barbecue, este Naso... Shen, cuidado, creo que Shen está siendo golpeado por todo el equipo, pero fíjate... Bueno, esa flecha que va a pillar a Babeta. Babeta se tiene que flashear fuera, vamos a ver, Froze flashado de hacia adelante también. Van a por Morden. Pero me parece a mí Morden que te han pillado, y como no tengas ulti para fuera, ya está ese ulti, pero es slow. Chenet, madre mía, qué bien, Rafius. Es ultimate buenísimo, se van a llevar tanto a Morden, ¿no? O no, de hecho, qué bien Babeta. Ultimate de Babeta. Ese ultimate de Babeta que saca fuera a Rafius y casi se cae sin vida. Truques empieza a tanquear, recibe ese Saus por parte de Babeta también. Y van camino. Y aborta misión, cuidado Truques. Bueno, ese taunt sobre este, recibe mucho daño este, ese prender. Están tanqueando la torre, Truques recibe mucho daño. Muy low. Y la verdad que un fight en el que podrían haber sacado mucho más el equipo de Rainbow Bros. Pero al final se han salvado de todas, muy poquita vida. Babeta, increíble ultimate también de zona, flasheando ultimate. Qué nivel, Sí, la verdad es que... Y qué tensión en estos últimos minutos. No hay ningún war en el mapa por parte de ninguno de los dos equipos, yo creo. Están todos ciegos ahora mismo. Hay un par de wars dentro de la base, pero Rafis tiene que tener cuidado ahora. No tiene ultimate de Malphite. Lo más probable es que esperen a que Malphite tenga ultimate, pero Derby Go Bros quiere un fight ya. Sí, de aunque hecho, Ace no tenga, aunque Ace no tenga, bueno, Ace va a tener flecha muy pronto, al igual que Nainiwa va a tener ultimate también. Van a darle el azul también a Nainiwa. Muy importante, sobre todo los cooldowns para que haga un daño continuo. Y parece ser que deben tener un guard dentro del varón porque si no estarían tan atrás, tan tranquilos. Uh-huh. Tan tranquilos sin estar cerca del varón. Bueno, vemos que Naru se pone en zona. No sé si Rafius tiene oráculo. Sí, tiene oráculo. Tiene oráculo, debería ir a limpiar y van a forzarlo otra vez. Si no forzarlo, se lo van a hacer. Sin problema. Además, Rafius lo ve ahí. Rafius que se pone siempre debajo a tanquearlo, pero me parece una mala opción. Bueno, vamos Rafius a ver. De hecho, Rafius tiene ultimate ya todo el mundo tiene ultimate. Esto puede ser el fight que decida la partida. El Naso que le queda muy menos de la mitad de la vida. Muy, muy low. Y vamos a ver Morden que dentro. Tiene... Están baiteándolo, Naru se sale fuera. Es ultimate de Morden, ese smite que falla. No, Morden, ¡oh, se lo lleva Froze con autoattack! Bueno, este ultimate de Nainiwa muy bueno. Es ultimate de Babeta también, le echa fuera. ¡Oh, headshot! De Froze, pero a la copia. Chen se ha salvado. Vamos a ver si siguen chaseando. Aquí está Naru con este ultimate, ese maletín que va a dar la copia. En este caso, Fantasmita. Este maletín que va a volver a volar. Shen que va dando vueltas, claro que pilla un ultimate. Ultimate de Shen y de momento. Y se salvan todos. Mientras este está persiguiendo a Ace, no se está pegando. Está huyendo. Y lo que sí que van a tirar es este inhibidor gratuito, Nasor. Solo con el Nasor gracias a Ace, yo creo que han fallado los dos el smite. Ace ha hecho el último autoattack. Y es lo único que ha cambiado. Se van a llevar dos inhibidores. O no, tienen que tener cuidado, Truques está muy low. Pero bueno, Naru es una bestia. Naru, Froze es muy fuerte actualmente. Froze tiene que tener cuidado ahora de que no le ataquen a él. Truques es muy low. Cuidado, Exter. Naru muy low también. Naru se mete medio. Froze vega un poquito. Autoataque gratuito. Y se van a llevar el inhibidor y probablemente decidan irse. Y ya, Final Rush. Ya esta partida está muy de cara. Yo no creo que Existen pueda remontar una diferencia tan grande. Lo único que tienen que hacer es Shen irse a top, pusear y el resto. Están en el resto de líneas sin que le pillen y ya está. Pusear, cuando tengan que defender el nexo de las oleadas con super minions, se van a top, se llevan la torreta y con tres inhibidores abajo no creo que puedan ganar la partida. Bueno, otro dragón, la ventaja se va a más de 12k, minuto 36 y parece que va a haber tercera partida aquí en la TLP, en la final de EPS que enfrenta Existence versus There We Go's.
Y quiero, vamos a ver esta tercera partida. Y quiero ruido por parte de la TLP, que los veo muy callados últimamente. ¡Quiero ruido! Muchas gracias. Muchísimo ambiente aquí. Vamos a ver si... Si existen, consigue hacer como ha hecho antes. Antes consiguió un kill de Froze para retrasar cualquier intento de There We Go, de pusear líneas, ¿no? Aún así también perdieron el tiempo intentando matar a Sen, que no lo consiguieron, así que le salió bastante bien a There We Go a pesar de la muerte de Froze. Truques que está top esperando a que se vea la gente por las líneas para empezar a empujar, pero en el momento en que empieza a empujar... de hecho se va a hacer un bug para comprar, ya tiene Guardian Angel. La capa de llamas, la Trinity, protección de la legión, tiene casi la build completa, solo le falta realmente el Randuin y parecen que van a ir a top todo el equipo. Y Sen se va a ir a otra línea. Hombre, y los que se van a ir a top son ellos. Les van a empujar a base de que los minions van a empujar tanto esta línea con esta y encima va Sen a ayudar. Y mientras los otros cuatro pusean la torre, pokean gracias a ese buffo de Nashor. Y la verdad lo muy importante, ha conseguido por fin Sen hacerse el Surelia. Había optado por terminarse primero la ayuda. Ese Zeke. Binding que falla. Vamos a este salto hacia adelante, ese ultimate. Ese escudo de Nainiwa. Nainiwa pilla el ultimate a todo. Babeta, ese ultimate muy bueno. Esa flecha que pilla Babeta también. Babeta, me parece a mí que vas a morir. Te flecha afuera. También llega Sen. Este Binding muy bueno a Chenet. Nadie muere. Chenet, ese da un buenísimo de truques. Y ¿Truques que se va a llevar el doble? Esto va a ser GG. Caen 3. ¡Ay, GG! Barbecue también cae su ultimate. Asesinato doble de Nainiwa. Vamos a ver si van a por el penta. A por el. La aniquilación. Otro Taun. Muy bien. Todos muertos y GG. Well player. Tercera partida aquí en la TLP. Muy bien jugado por There We Go, bros. Y. 1-1 y de momento. Una partida para cada uno. Para el equipo que ha sido más agresivo, se ha llevado ambas partidas. En el primer caso. Las partidas de Urgo, Taric, Twisted Fate y en este caso las partidas de Morgana, muy importante Morgana y muy importante Ashe también, que yo creo que han decidido ganando sus líneas esta partida junto a Naru, que también le ha ganado la partida a Morden esta vez, porque yo creo que Malphite es muy lento. Si el parche está activo, que está casi seguro, veo que ha perdido bastante porque luego no, en los fights no suponía una gran diferencia y además los grandes ultimates y escudos de Nainiwa sobre Ashe, muy importantes. Este último escudo a Nainiwa cuando ha sido increíble, el ultimate de Malphite si le llega a dar podría haber saltado a Aister y todo el mundo sobre él y si llegan a matar a Froze de primero podrían haber remontado la partida. Bueno, vamos a ver, nos comentan, y esto es verdad, que para poder jugar EPS y todas estas competiciones de serie tenéis que haceros premium. Estos son 3 euros al mes de una cuota mensual, así que si queréis aprovechar todas esas ventajas, jugar más torneos, como pueden ser competiciones premium de West for LOL. Y además, si queréis que existan estos eventos, que la TLP vuelva a repetirse el año que viene, más grande, más con más fuerza, y no solo en la TLP, sino cualquier evento, cualquier LAN party, tenéis que apoyar a estos grupos, la organización SL está dándolo todo en este evento y para apoyarles podríais haceros la cuenta premium y la verdad es que muy agradecidos. Bueno, y por lo demás, volviendo a la partida, yo no sé si esta tercera partida, me imagino que del grupo Bros, viendo cómo ha ganado de esta manera esta segunda, tomarán los mismos bans, buscarán una seta muy parecida. Ahora recordamos que el first pick lo tiene X6, que esto es muy importante porque... Sen, sobre todo exactamente. Sen. Sobre todo Sen, muy importante el pick de Sen. Vamos a ver si esta vez, si cambian los bans, tienen que van a banear a Sen el equipo de There We Go Bros. Y si no, lo más probable es que lo coja el equipo de X6. Aunque en la primera partida X6 fue el que baneó a Sen, aunque tuvieran first pick, quizá porque Sen no lo sabe jugar muy bien o porque Morden no está a gusto con él. No lo sé. Pero me parece muy importante que ahora vuelva a tener first pick X6 y vamos a ver... Parece ser que no va a haber descanso esta vez, que los jugadores ya están discutiendo entre ellos la siguiente partida, pero no se han ido de la zona de juego. Están en el perfil configurando, ya viendo personajes, me imagino que estudiando setups, y la verdad es que... Y la tercera partida vamos a ver cómo lo resuelven. Ahora yo creo que X6 es el que está contra las cuerdas. There We Go Bros está hinchado de moral. Uh-huh. Han contrarrestado perfectamente la forma de jugar de X6 de la primera partida. En la segunda partida han jugado de manera magistral. Nainiwa yendo al medio con Morgana ha dado 5 o 6 bindings muy importantes.
Froze ha dado unas flechas increíbles, muy importantes también. Y por fin nos están invitando ya. Bueno, vamos a la partida. Y lo que sí quería preguntarte... Vamos a ver cómo X6 responde a todo esto. Yo quiero ver si X6 es capaz de reponerse como un equipo grande y ganar la tercera partida con, o no, a There We Go Bros. Lo que sí quería preguntarte, ¿tú crees que el ban de Nocturne y el de TF van a volver a repetir? Yo creo que van a repetir. Yo creo que esos bans van a ser los mismos porque no quieren volver a jugar a la primera partida. No creo que hayan tenido tiempo de pensar en cómo contrarrestarlo. Así que There We Go Bros va a ir a lo mismo, va a ir a machete. Yo creo que van a seguir jugando con los mismos, a Mundo, con Naruterador. Creo que van a volver a coger Ashe porque me parece muy buena con Mundo. Bueno, vamos a ver la partida un momento. Y la partida ya empieza, ya empezamos con Pix y Van. Se empieza baneando X6, Zenet empieza baneando. Vamos a ver. Vamos a ver qué banea. 15 segundos. Tres bans. ¿Y tú qué crees? Yo creo que X6 todavía está pensándoselo, de hecho, porque fíjate cómo tardan en hacer los bans. Igual incluso ni banean a Nunu esta vez. Podríamos ver a Naruterador con Nunu, no lo sé. Pero Nocturne, o sea, perdón, Mundo muy fuerte también. A pesar de todos los nerfeos que ha recibido, parche tras parche, Naru me parece que juega. No es un gran Mundo en el sentido de que da todas las cuchillas, porque eso puede ser mayor o menor skill, sino en el sentido de que sabe cuánto tiene que tanquear y en el momento en el que puede dejar de tanquear, en el que no puede tanquear un más, se va. Bueno, vemos pero que repiten dos bans, Singed y Nunu en el caso de X6. Al final, Nunu sí que lo han repetido, Nocturne, Twisted Fate, los mismos. Pero The Google Bros lo tiene muy claro, Este es el ban importante. El tercer ban, vamos a ver si banean a Sen. Si no lo banean ellos, lo baneará... ¿Tú crees que no lo van a dejar abierto, no? Yo pienso que no lo van a dejar abierto y que si lo dejan abierto va a ser first pick. Bueno, vamos a verlo. 12 segundos. Tic-tac. No creo que lo tengan claro si se están pesando mucho este ban. Uf. Morgana. Anotado porque Nainiwa no juegue cómodo. Y además yo creo que ha sido muy decisiva el pick de Nainiwa. Y Renekton en abierto. Vamos a ver qué van los a hacer. Los tres van repetidos. Y de momento vamos a ver si confirmamos tutoría de Sen. Lo que sí que vemos es que no quieren que Nainiwa juegue en medio esta vez. Parece ser que no quieren que vean a Morgana. Han sufrido mucho. Saben que Nainiwa ya jugó contra ellos en otros torneos y saben que su Morgana es de un grandísimo nivel y además ha sido decisiva. O sea, todos los fights ha tirado ultimates en los que ha separado. Si no ha conseguido matarles, ha separado a Exter del resto, ha separado a los carries de los tanques. Sen, como tú Sen decías. First pick. Obviamente, no van a dejar que lo cojan otra vez. Truque, aunque no ha tenido la mejor partida en top al principio, Ari. Luego... Ari, que también es uno de los personajes favoritos de Nainiwa, pero parece ser que prefieren ir a por Yorick primero. Yorick y Ari, esto sí que es raro. No sé si van a fijar a Yorick, el pick de Ari está fijado. Lo de picar es solo línea nada más empezar. Yo creo que lo que quieren es que Truques quiere jugar mucho a un personaje con el que se sienta cómodo. Uh-huh. Y esos son Singed, Yorick y Sen. Y si ahora cogen a Yorick el equipo de X6, le han quitado a Sen, a Yorick y a Singed y no creo que sea lo que quiere, ¿no? Así que han decidido hacerlo solos muy rápidos. Nainiwa realmente no sé por qué ha cogido a Ari tan pronto, pero quizá para quitársela a Esther y porque se siente muy cómodo con él. Y vuelve Urgot. Urgot con Soraka, que es una línea, la verdad, pesada, en el sentido de que Urgot no se va a quedar sin mana, que es el problema que tiene, con ella no puede tirar esos charcos que han sido nerfeados. Pero es una línea, sigue siendo una línea muy fuerte. Además tiene ese problema de rango de Urgot, que es bastante corto, esos 425, y recibe autoatar de una manera muy gratuita, ¿no? Algún defecto tiene que tener. Pero con Soraka esto se remedia. El problema que yo le veo a Urgot en esta partida, así de primeras, es que va a recibir muchísimo daño mágico, porque lo primero que se suelen buildear es mucha armadura. Va a recibir muchísimo daño mágico en el mid-game y en el early game de Nainiwa y de Yorick. Nainiwa, que estoy suponiendo que va a jugar medio, pero realmente no sabemos si va a jugarlo Nainiwa o Rafius, porque Rafius también comentan que tiene muy buena Ari, pero me imagino que es especialidad de Rafius. Vamos a verlo, lo que sí que vemos es que... Ahora han cogido a Taric, ya no se sabe. No se deciden Taric por Graves. El bot. Taric Graves es muy fuerte, si se queda al final en esta línea, no. Todavía no, la verdad es que no lo tiene claro ninguno de los dos equipos. Cambios de última hora, otro cambio. Al final. Es Real Zona. Ese combo de ultimates les ha decidido, yo creo. Efectivamente, un buen combo de zona tirando
el ultimate a los dos de la línea y posicionando ese real para darle por lo menos a uno bien y darle todo el combo, pues es una línea muy, muy agresiva. Además, el real puede castigar mucho a Urgot si no le da el charco. Sobre todo ahora que ha tenido ese nerfeo en la E, que le aumenta el cooldown hasta 16 segundos a nivel 1. Si falla la E, le van a castigar muchísimo, muchísimo Sona y es real. Y Soraka no va a poder ayudarle mucho. ¿Ese es Malzahar? No. Este es Jax, me parece. Jax han cambiado la imagen, no me había dado como... Es... Bueno, lo que sí que vemos es que este era hecho insta-lock de casa de otra vez. Quizás se sienta más seguro contra Ahri, pero Ahri, la verdad que si se maximiza el fuego Zorruno de la W, puede hacer muchísimo daño con ese single target que prioriza sobre campeones, y siendo Exter melee, farmeando a melee, le puede hacer muchísimo daño. Vamos a ver cómo se desenvuelven en medio. Va a ser muy importante. Y les falta jungla, que parece que va a ser mundo otra vez las tres partidas. Lo que no tengo claro es quién va a ir a top y quién va a ir a la jungla. ¿Va a ir Jax a top o va a ir Shen a top? ¿Tú qué crees? Yo creo que va a ir Jax, que tiene mejor matchup contra Yorick. Es lo único que así de primeras me se decanta a un lado. Y además yo creo que Shen pierde muy... De manera holgada, o sea, pierde mucho contra Yorick, porque Yorick que tiene muy buen early game y Shen no puede responder ante tanto sustain. La verdad es que sí, no parece que haya muchas dudas, no tiene muchas dudas sobre esto, han cambiado rápidamente Chenet y Morden. Pero vamos a ver si al final se cambian o no, porque... Bueno, tienen 20 segundos. Hay que tener en cuenta que ambos se ven y ambos se ven los nombres de ambos equipos y pueden utilizar el último segundo para cambiar de Shen a Jax y de Jax a Shen. Y hasta que no empiece la partida no hay nada decidido. El bot lane por ahora yo se lo doy a Derwigo Bros, muy agresivo. El medio va a depender de Naru, yo creo, y incluso de Truques, y se anima a ir a medio como en la última partida, que yo creo que ha sido eso muy importante. A Esther ha perdido muchísima experiencia ahí. Al final Jax top, por cierto. Sí, al final no han cambiado. Y X6, pues muy sólido de cara al early con Urgot. Y al late game con Shen y con Kassadin, y si Jax no lo pasa mal en top, se va a convertir en una bestia late game. Uh-huh. Pero lo que sí que vemos fuerte de Google Bros, al final Nainiwa se ha quedado asentado en el medio, Rafael va a jugar otra vez a Sona. Lo que pasa es que, si te fijas, no sé las setups exactamente de los dos equipos, menos en el caso de X6, porque Barbecue su personaje más jugado no es Urgot. Pero en el caso de Wigo Bros, vemos que Nainiwa tiene a Ahri, que es su personaje favorito con Morgana. Naru ha cogido a Mundo, que es lo que le hizo más famoso realmente, ¿no? Froze juega a Ezreal, que es uno de sus personajes favoritos después de Urgot. Un saludo a la Miss Fortune, que está por ahí apareciendo en el stream. Bueno, un saludo para ella. Y bueno, Truques que va a jugar a su Yorick, ¿no? Eso. Entonces, última partida de PS. Si perdemos o ganamos, por lo menos vamos a jugar lo que nos gusta. No sé si es la filosofía que se han tomado. Puede ser, ¿no? Yo creo que quieren jugar cómodo. Sobre todo, Derwigo Bros ha ido a lo que le ha funcionado y con lo que se sienten cómodo. Nainiwa con Ahri. Y además, no han tenido mucho tiempo para practicar, así que yo creo que de primeras es lo mejor, ¿no? O sea, recordamos que son un 4-4 en lo que se refiere a los equipos originales que existen. No ha podido venir Samus y le sustituye Senet. Y en el caso de Derwigo Bros no ha pedido venir Google Failer, que tenía que venir desde Bélgica, y en su lugar está Nainiwa, que después de castear CS ha decidido que quería también su trocito de DPS, y a ver si consiguen llevarse el premio a casa de Derwigo Bros. Minuto 20, vamos a ver si vemos alguna runa así rápido de, sobre todo, Ezreal, que no hemos visto antes. Y bueno, y vemos que se celebra algo, así que habrá habido algún kill por ahí. Lo que sigue... Yo también aplaudo, claro que sí. Bueno, razones de peso, tú deja de mirar el stream y céntrate en las runas, por favor, Quentin. Vamos a ver, 9 daño físico, también tiene penetración de armadura 10, regeneración de maná y armadura. Y en cuanto a maestría, pues vemos que juegan ataque 21-9-0 de una manera normal, vale, estándar. Y yo no sé si también a destacar que no lleva maná porque piensa que la línea va a ser dura, ¿eh? Normalmente si piensas que la línea se va a ganar, llevan un 21-09 para el maná o un 29-27 para regenerar maná y ser muy agresivos, y en este caso sabe que la línea va a ser muy dura. Y bueno, Naru que estará igual, Nainiwa jugará exactamente igual porque a Nainiwa le gusta jugar muy agresivo con poder de habilidad. Morden, tengo curiosidad por ver cómo que va Morden, a jugar que Morden. Probablemente juegue con quintas de movimiento y velocidad de ataque, pero no. 20 velocidad de ataque, 20 no lleva. Velocidad de ataque, que lleva, eso es que lleva alguna quinta. Azules de velocidad de ataque veo que lleva también. Lleva azules y roja de velocidad de ataque.
tiene una quinta de daño físico y dos de penetración de armadura y armadura en rojas y un poquito. Probablemente de él haya probado varios setups de runas y tal, y con eso maximices el daño a ciertos creeps en ciertas estas. Y bueno, ya va a empezar por fin la tercera partida de la EPS, que Fretta Existence, el equipo azul contra el equipo de There We Go Bros, que está al lado derecho, el equipo morado. Y quiero un aplauso primero para Existence. ¡Vamos, Tenerife! Bueno, recordar que el que gane esta partida... No, los que quieran que There We Go Bros ganen, quiero un grito para There We Go, por favor. ¡Vamos, Tenerife! Bueno, nos dicen que vamos a ver si... Queremos saber quién va con Existence y... ¡Aplausos para Existence, los fans de Existence, por favor! Pues tienen apoyo, ¿eh? Existen. Y ahora, There We Go Bros. ¿Hay alguien para There We Go Bros? No. Ah, hay alguien. Hay pequeños sectores, pero sí. Bueno, Existence los conoce todo el mundo, ¿no? La verdad es que está bastante decantado esto de Tenerife. Fíjate, Uy. Ese besito ha fallado y... El encanto de Airi no ha conseguido que el robot mecánico caiga entre sus garras y han intentado hacer la misma de antes, no les ha funcionado. La verdad es que ese First Blood les ha dado mucho aire al principio. Sí, la verdad es que mucha ventaja. Y mientras Morden agresivo, pero ese ward. Vamos a ver, tienen que tener mucho cuidado. Morden, que no sabemos si se quiere hacer esas arpías. Van cuatro allí. Esta es Real y son allá bot. No sé si se van a querer pegar. Vamos a ver que ambos tienen visión de esta zona. Vamos a ver qué ven por aquí. No se ven. Ninguno se ve al otro equipo. Pero... Mira, fíjate, Real también se están pegando a bot. Vamos a ver. Nada, bien, vuelve, que aquí. ¿A qué jaleo? Vamos a ver que están ahí. Les van a ver ahora mismo. Vemos que Nine Iguales se está viendo perfectamente. Tú que sacaste un poquito a Morden. Ese town claro que falla. Loco. Y la verdad es que esta invasión de 4 contra 3, de momento favorable para There We Go Bros. Morden ha perdido mucha vida, pero va en camino los fantasmas. Tiene que estar tanqueando los fantasmas. Se tiene, abortan la misión. Cada uno se va a ir a su jungla. Tú que empieza a hacerse los. Y se hace el fantasma gordo, ¿eh? Muy importante eso de cara a. Sobre todo a él para top. Se ha hecho esa pía gorda. Gana mucha experiencia. Froze y Penrafius aquí esperando a Urgot. Vamos a insistir un pelín para adelante. Una vez no estén los creeps van a jugar muy agresivo. Ahora van a jugar agresivo. Ahora que no tiene. Ahora. Vamos. Tranquilo. Va. Va a fallar la Q. Pero de momento le quitan la mitad de la vida de una manera mucho, gratuita. Mucho castigo mientras que Soraka se ha tenido que hacer un back. Sabían que Soraka estaba arriba, así que le querían castigar desde un principio. Y de momento vemos también a Morden recibiendo castigo, ¿eh? Sí, por lo demás, tú que es la ventaja muy importante que va a recibir con ese fantasma gordo. Va a subir de nivel antes que. Jax, y esto en top realmente es la línea en la que más se nota, ¿no? porque al ser uno contra uno es donde capitalizas más el subir o el fíjate bajar que nivel. Fíjate que de Wars en la parte roja del equipo de There We Go Bros por parte de Existence. Uh-huh. Bueno, ahí vemos, como decíamos, este nivel de truques que Jax está haciendo muy castigado. Rafius, que está zoneando tanto a Urgot como a Soraka, pone ese pin para seguir castigando con esa Q. Muy decisivo este nivel 1 en el que no se han podido hacer ni golems ni nada. Y además, Urgot ha tenido que gastarse una poción solo para estar en línea. Lleva un solo creep. El Real lleva 12. Esta línea va a ser importante que la ganqueen o que la ayuden o incluso que la exploten. Naru que va a top. Vamos a ver si Xenet es capaz de salvarle. Que tiene el salto, le va a mover el cooldown ahora mismo. Vemos que Naru está esperando en las hierbas. Ese prender por parte de Truques. Truques es muy agresivo, ¿eh? Sí. Bueno, y mientras vemos que Silencio se acerca a medio, vamos a ver a Niwa ese silencio, muchísimo daño. Morden flashea y ese tomo a ver Fairblood para X6, se lo va a llevar Skysadin, en este caso Esther, así que primer aplauso, por favor, fan de Skistens. Y la verdad es que Morden lo ha hecho muy bien, no ha flasheado. Ha esperado hasta que estuviese en rango, sabía perfectamente ambos. Bueno, Xenet recibiendo mucho daño. Aquí Xenet tiene que gastar ese... Flashea, vamos ese, a ver. Ese stun, pero Xenet está muertísimo. Y, ¡no! Bueno, vamos a ver que tiene que flashear Naru dentro y la verdad es que... Naru que creía que lo había matado, pero se había tomado una posición justo y ha dicho, ostras, se ha sí, hombre. Pero la verdad es que... Mundo matar a quien quiere. Y de momento vemos como Froze está castigando un poquito a Urgot. Y bueno, en top la verdad es que Xenet lo va a tener muy complicado, va por detrás de nivel ya. Nainiwa lo va a tener complicado en medio y Xenet lo va a tener complicado en top.
Sí, aunque pero... Nainiwa no ha perdido tanto realmente, porque tenía la línea muy poseada, ahora va a pusear de vuelta para que Exter pierda el máximo de creep posible. No sé si Exter se ha llevado el primer kill. Efectivamente se la ha llevado y ha optado en vez de por ir a por el late game. Para explosiva, perdón. Que... Bueno, vemos que también ha llegado Morden Bot, perdonad esto, pero vamos, ese town es buenísimo. Rafa está muerto. Ahí está ese kill para Urgot. Que muere, cuidado, Froze está recibiendo un poquito también, pero Morden se va a escapar. Babeta está recibiendo también una Q de auto-attack. Y... No sé cómo ha llegado hasta ahí Shen sin que se diesen cuenta, pero tenía, lo tenían guardado en esa zona y demasiado agresivos, ¿no? Quizá esto sea importante de cara a esa ventaja que había adquirido de Real en el nivel 1. Froze, la verdad es que farmeando bastante bien, a pesar de ser zoneado con esa Q, pam, 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 no pierde ningún creep. Increíble, por cierto, la skin que ha sacado... Esa gran skin del R-Real, ¿no? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Ahí está. Y por lo demás, como ya comentábamos, Chenet, que es el que más problemas iba a tener en bot, pero de momento nivel 4 está siendo castigado un poquito, cada vez que tiene fantasmas, ahí lo vemos. Y ahora se va a pusear la línea. Frente a 22, la verdad es que no va nada mal. Creo que es que va a controlar la línea, va a dejar que se la puse. Congelará aquí, la pondrá muy de su cara. Y ahora Jax, si no tiene un guard muy agresivo, Naru le va a castigar si va a farmear hasta... Mira dónde ha dejado la línea, muy bien por parte de Truques. Esto es vital en la línea de top, sobre todo. Vamos saber a ver manejar Morden... saber manejar esa línea de creeps, ¿no? Sí. Y ahora le tiene totalmente zoneado. Nainiwa hace muchísimo daño de Esther. Ese beso muy bueno, le ha quitado velocidad en un momento, pero aquí está Town. Nainiwa vas a volver a morir. 2-0 para, en este caso, se lleva el kill Morden, pero muy bueno los guards de Morden. No, allá donde ha ido kill para su equipo. Y la ventaja de momento para Existence, 600 de oro, 3-1. Efectivamente, Nainiwa que no, en realidad no tenía flash, me equivoco, lo había gastado en el first blood. Y Morden que está decantando la partida por ahora para Derwigo Bros. Aún así la línea de bot está muy fuerte de todas maneras y pueden carrearles en caso de que las líneas se sigan igualando un poco, ¿no? Sí, pero de momento... Mientras Naru recogiendo lo que ha dejado Ari en medio. Esther que habrá pillado ya nivel 6. Tiene que tener ahora Nainiwa mucho cuidado porque todavía está nivel 5 y van a ir a por él a saco. Está claro que quieren hacer el objetivo, que no quieren que tenga la partida que ha tenido antes, muy cómoda. Y la verdad es que lo están consiguiendo, ya van dos kills abajo, a pesar de que está farmeando lo mismo que Kasadin. Y vamos a ver si van a divear a Senet. Sí, se ven muy que fuertes, Yorick debe tener aquí nivel 6 para divear. Y bueno, allá van, tanquea van muchísimo. Ahí tiras a E, salta encima del minion, estunea a Naru. Truque se está tanqueando. Naru va a seguir ahora, pero. Aborta misión, Exter va. Muy bien, Senet quiteándoles, ¿no? Entre los creeps no han podido moverse. Y Truque ha tanqueado mientras Naru no podía ir a por él, mientras intentaba esquivar los creeps. Esto además deberían explotar lo de Google Bros. Por la parte importante de que Shen va a subir a nivel 6. Y estos gans va a ser más complicado hacerlo, sobre todo bajo torre. Vamos, bajo torre no van a poder hacerlo. Bueno, momento importante este. Esther va a recibir su primer azul, mientras que Nainiwa no va a tenerlo porque... Porque han empezado en el rojo. Ha empezado en el rojo mundo, acaba de salir... Ah, bueno, ahí está. La verdad es que sí que ha empezado... Acaba de salir el azul, ha empezado en el rojo y por eso han conseguido dárselo primero a Esther. Que de momento ventaja de nivel va a tener, subir al 7 en breve, mientras que Nainiwa acaba de subir al 6. La verdad es que pese a las dos veces que ha muerto, no está muy complicada la cosa en cuanto a experiencia. El problema es que tiene que, para recuperarse, yo creo que necesita un gank, y ese gank a Kasadin ya me dirás cómo se lo hace, es con Mundo. Mundo tiene muy difícil gankear a Kasadin y yo creo que confiaban en que Nainiwa se los arreglase solo, y por culpa de Shen, igual ese no es el caso. Y este farmeado sin pasarlo mal, como lo ha pasado en la partida anterior, puede ser un peligro muy, muy gordo. Sí, bueno, más que... Fíjate cómo castiga Nainiwa. Nainiwa, que además no tiene azul y Esther no... Que no se va a ir, sabe que se tiene que ir, porque si le mete un combo entero Esther lo va a matar y no va a poder responder porque va a estar silenciado. Vamos, pero tampoco puede perder esta línea de creeps. Vamos a ver, que vemos un gran truque. Bueno, truque es que viene a medio, pero realmente yo no creo que Esther pueda morir. Tiene flash y el salto. Ultimate. Como no vaya a intentar divearle y se lleve torretazos y este truque es para recibirle, lo veo complicado. Y Shen que está a nivel 6, así que esto lo dificulta todavía un poquito más. Todavía más. Pero bueno, Ari por lo menos ha podido farmear esta línea y lo que sí que... De momento la partida igualada, 800 de oro. A mí me gustaría destacar también lo de...
Se flashea Truques dentro. Se tiene que flashear Exter, ese salto de Nanigua. ¡Oh, qué Nanigua, bueno, Morden! Y me parece a mí Nanigua que está muerto. Exter ya ha tenido que saltar fuera. Exter se va a quedar muy bajo de vida y van a chasear a Morden. Quizá van a intentar cerrar a Exter, pero se da la vuelta entre su jungla. Y vemos que Rafius ha cerrado, pero Morden va a tirar Dash fuera. Y quizá ahora aprovechen para hacerse dragón, ¿no? Es el momento. Sí, no, pero no Truques va a ir top. Así que no. Yo creo que era el momento porque Yorick se lo puede tanquear de manera sencilla y Exter no podía ir, Jax estaba todavía top y la verdad que una jugada muy, muy positiva para Existence porque Jax se ha recuperado en top, uh-huh. Truques ha perdido el tiempo y se han llevado una kill los de dos contra tres y un flash. Efectivamente. También ha flasheado Kassadin, pero ha merecido la pena, ¿no? Bueno, no está suprimir encima de sobre Rafius. Oh, llega también Shen. Morden flashea ese Taunt y otra vez Morden va. Otro gank, otro kill. De momento Morden decidiendo la partida. Ha estado en las 5 kills del equipo, 1-0-4. Y la verdad es que, el pit de Shen iba a ser muy importante. Clave. Efectivamente. Ya lo decíamos, uno de los junglers más poderosos y ya lo vemos que se aprovechan ahora para hacerse dragón. También es muy bueno a la hora de hacerse dragón porque esa Q se activa sobre todos. Sí, recuperan vida a todos los que recuperan vida a todos los que hagan autoattacks y mientras aprovechan para a ver si divean a Chene, pero vemos que esa E salta encima, incluso tienen ese prender, se tira su ultimate Chene. Truques recibe muchísimo daño. De hecho, Chene no va a morir. Vemos también los ultimates de Soraka para ayudarle. Otro dive que no y tanto Naru como Truques, mira qué vidas han quedado. Y fíjate que viene mientras Barbecue pega un poquito a Flozer, recibe mucho daño con esas Qs y esos autoattacks. Esos dives son muy malos, no están yendo los dos a la vez. Creo que deberían acercarse hasta rango melee los dos y cuando estén a rango melee, cuidado con Bueno, vamos con a ver que este se va a encontrar a Nainiwa. Recibe muchísimo daño esa Q, esa E, le quita la mitad de la vida ese beso de Nainiwa. Ese fuego Zoruno también tiene que tirar su ultimate, pero me parece a mí Nainiwa que vas a morir. Vamos a ver ese salto hacia adelante, ese salto hacia el lado que no era. No le van a chistar más. Ha saltado más hacia arriba que hacia donde había saltado Nainiwa. En Nainiwa que sabía que hasta que no saltase casa y no podría utilizar sus propios saltos para escapar, así que ha tenido que utilizar flash. Y la partida cada vez más de cara para Existence, se han llevado un dragón, se van a llevar la torreta de bot quizá. Si no se la llevan, de hecho, no están autoatacándolas, quieren mantener la línea así. Están muy cómodos ahora mismo y vamos a ver si Derby o GoPro son capaces de recuperarse. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo piensas que pueden? Pues la verdad lo veo complicado más que nada por los picks, ¿no? O sea, son picks que pueden apoyarse muy bien entre ellos en el sentido de que donde ganquen, Morden va a tener ulti up en no mucho tiempo y juntarse a Derwigo Bros no le va a rentar porque no van a poder ni tirar ninguna torre, no tienen ninguna manera de iniciar. Lo único con lo que puede iniciar quizás sea con un ultimate de zona, pero para eso quizás tenga que flashear hacia adelante y no sé yo si iba a ser muy buena idea. Sí, en cualquier momento si te echas para adelante y Esther te silencia, puedes morir instantáneamente, ¿no? Sí. Naru que vea ahí a Morden que se ha comprado por fin un oráculo. Sí, bueno, capitalizando este early tan bueno que ha hecho. Un early invidiable y además que destacar que se lo ha hecho después de hacerse el golpe Ten, muy importante, y las botas de Mercurio. No quiere perder el oráculo ante cualquier gank que salga mal y la reducción de CC y el aumento de 20 de movimiento, muy importante a la hora de escapar cuando te pillan o cuando algo sale mal. Bueno, yo casi nunca limpiando. Me pillo oráculo sin botas de mercurio porque es demasiado arriesgado, ¿no? Sí, lo que sí que vemos que Chene te está farmeando, al final le saca nivel a Truque, bueno, está más o menos en el mismo nivel y con lo mal que había empezado este bot se ha recuperado, están parejos de farm, así que la única línea que iba perdiendo gracias al apoyo de Morden, que al final está siendo el decisivo esta partida desde mi punto de vista. Ahí pues estamos viendo a Barbecue. No sé si creen que hay alguien en bot. Están jugando muy defensivo. Mira, saben que Nainiwa no está en medio. Vamos a ver. Y Rafius está intentando posicionarse para un ultimate. Vemos que la diferencia de niveles es abismal, ¿eh? Sí. Rafius dos niveles abajo con respecto a Babeta. Sí, porque ese 0-2 pesa muchísimo. Y vamos a ver cómo solucionan esto. Vemos que disponen en ese pin para que sigue nivel 8 y casa en nivel 10 también. A ver, si no consigue un kill, va a perder muchísima experiencia en medio. Y va a quedarse muy, muy por detrás, mientras que Esther ya está corriendo a bot. Y cuando llegue a bot, mira, vamos a ver que va a intentar suprimir a alguien. Shen también tiene ultimate, este fight lo van a perder si sigue. Bueno, ese flash ulti, vamos a ver, Rafius es ultimate de Shen también. Me parece a mí que van a morir por lo menos dos. Vamos a ver esos saltos de Ari, llega sin lo maná. Van a evitar
No, Ex no han conseguido otro kill porque este ha llegado sin maná, ha gastado todos los salsos para llegar y no han podido conseguir ese kill. Pero Sen otra vez. Sen les da la seguridad de que el gank va a salir bien. De que tienen superioridad. Naru estaba en medio, sabían que eran 4 para 3 y bueno, Xenet es el único que realmente está perdiendo la partida, está perdiendo la línea, ¿no? Sí, pero está a pesar perdiendo de la todo, línea por ese gank templanero, ¿no? A pesar de todo lo está haciendo bastante bien para el focus que le han hecho. Solo ha muerto una vez y solo le sacan, bueno, pues 16 creeps, 17, que son el dragón y poco más. No está muy por detrás, así que gran trabajo. ¡Ostras! Bueno, madre mía, qué destrozo. Mira, ese ultimate de Naru. Este está bajo de maná, no sé si va a tener para el salto. Vemos que el salto lo tiene, pero vamos, me parece a mí que sabe que no va a morir perfectamente. ¡Uy, madre mía! Se tiene que tirar ese salto, ese flash. También flashea Naru, pero Naru va a recibir mucho daño. Sorprender. Morden aparece por ahí. Nainiwa también está abajo, pero no creo que llegue. No muere nadie. Muchísimo daño. Vamos a ver si Morden. Bueno, mira, Xenet ha matado a Truques por aquí. Ahora vamos a ver eso, viendo que no va a pasar nada grave. Así que vamos a ver qué ha ocurrido. Parece ser que Truque se ha confiado, ¿no? Se habrá confiado debajo de la torreta. Aquí vemos cómo se pegan. Vamos a ver un poquito más atrás. Vemos cómo empieza a pegarse, ha castigado. Y le ha hecho el proc del bacteriófago. El bacteriófago 25% de reducción de movimiento. ¡Pam! Bueno, vamos. Además venía de comprar y Truques no venía fuerte todavía. Le faltaba comprar, pues eso, la vida. Y recordar que, claro, no es un personaje que sea muy duro hasta que consigue esos objetos. Y realmente ahora solo consigue un poquito de vida. Mira, este va a pillar a la Nigua. Madre mía, esa cuya se hace muchísimo daño. Ese salto, otro kill para Ester. Aplausos para X6. Ester y Morden han cogido la guagua y se han traído el equipo a la espalda hasta el minuto 16 de esta tercera partida, La verdad es que sí, y ahí Ester capitalizando muy bien esos early guns de Morden, pero Morden donde ha ido, la verdad es que ha hecho ganar la línea y la verdad es que jugando muy bien la partida. Al final el pick de Sen, importante, demasiado importante. De hecho, a pesar de los nerfeos que se lleva en los últimos parches, igual tienen que quitarle una vez ese ulti global y que sea solo para los que están dentro del rango, un rango como el de Twisted Fate, por ejemplo. O como el de Panteón, no, estos han visto nerfeo, vamos a ver si ese Río lo estudia. Lo que sí que vemos es que minuto 16... Mundo se va a bot, Morden se va hacia el dragón. No han visto el ward, esto todo va beta, ya se llevan el ward. Mira Barbecue, el daño que hace sobre Rafius, esa Q. Y bueno, Naru que está ahí. Barbecue hace Fecher, recibe muchísimo daño. Ultimate, solo le da. Ese ultimate de zona solo ha dado a beta. Naru que se tira el ulti, pero vamos a ver, Barbecue, me parece a mí que vas a morir efectivamente. Por lo demás, Morden está encerrado entre zona. No, pero no, llega ya. Y esa es alta, también ese Naru que no pierde Morden, vida, nadie le hace focus. Pero no le han pegado, Xenet va a liberar. Este salta hacia adelante, este se lleva un kill, se llevan otro kill a Naru, mueren tres. Vamos a ver, Rafius también están muertos, ese taunt de ser muy bueno, sale de fuera. Nainiwa aparece por aquí, vamos a ver si llega el primer ace de la partida. Vamos a ver, aquí salta también ya sobre él, piden a mitad de la vida. Este no tiene maná y se va a quedar la cosa aquí, no sé. Yo, vamos a ver, Xenet ese beso. Xenet hace muchísimo daño, recibe tanquea, se cura eso, haga ese kill. ¡Ace! No. Ace no, porque mientras Truques. Oh, muy grandísimo fight de X6, pero mientras Truques castigando top. ¿Sí? Xenet que casi se salva con esa cura de Soraka, pero al final ha muerto porque los creeps le han bloqueado. No le ha salido tan mal esto a Derby Go Bros porque se han llevado una segunda torreta, pero. Uff. La ventaja de oro es de 5k para. Para X6. Pero quizás no sea tanto cómo se ha dado el kill o la ventaja de oro, sino cómo ha sido, ¿no? Han diviado un rato, han tanqueado un rato y ha muerto uno. Efectivamente, Morden ha tanqueado lo indecible. Va muy, 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 muy fed. Lleva esa protección de la Legión que durante los primeros 40 minutos. Mira, va a ayudar mucho al equipo, Tiene más oro, por ejemplo, que el Jax, Sen 1-0-9 en 10 kills de las 12. Esto es muy una importante. Locura. Y bueno, Naru muy bien también, ha aguantado muchísimo. No sé si ha llegado a sobrevivir. No ha sobrevivido porque este le ha matado. Porque este. Bueno, vamos a ver que en fila X6 en medio. Se encuentran 4 contra 3. Creo que se pone en medio, Xenet intenta, pero no se da la vamos vuelta. A tirar para adelante, eso sabían que Urgot no estaba ahí. No sabían dónde estaba Naru, 4 para 4. Y Xenet, la verdad es que no tiene suficiente farm como para. Mira qué daño iniciar. Hace Ester. Ester que aprovecha cualquier debilidad del equipo contrario para tirarle un combo y Froze mitad vida.
Es el tema de Froze para evitar que puse, pero es que no ha matado a los Cree de delante ni siquiera. Y mira, ese salto de Esther, madre mía, lo que le ha quitado a Sona. La mitad de la vida. Bueno, esa, de Barbecue, pokeando un poquito en este caso al Yorick. Y la única oportunidad que realmente tienen es que Sona tire un ultimate cuando Esther salte. Pero claro, eso si no le silencia a ella. O lo echa en el mismo momento en el que salta Esther, porque Esther salta y en el mismo momento tira la Q muy rápido y muy, muy fuerte. Sí, lo que sí que vemos es que van a seguir empujando esta torre, no sé yo cómo va a quedar. Vemos que Mundo está back. Y mira, poquito a poquito, vamos a ver ese salto de Esther hacia adelante, ese ultimate de Sona que tú comentabas. Pero Chenet ha stuneado a 3 en este caso. Vamos a ver también, Barbecue hace muchísimo morir, daño. Que se tira ultimate a sí mismo. Mientras ha muerto Nainiwa, Barbecue salta, Esther salta fuera. Morden está aquí chaseando a... Está muy separado esto, el equipo, puede que muera Babeta, puede que muera Morden. Pero se da la vuelta. Pero de momento no muere nadie más. Vemos que están muy bajos tanto Rafius como Rafius. Rafius como Rafius, por el ultimate de Mundo en este caso, y enfilan dragón, no sé si es buena idea o no. Bueno, parece que no van a enfilar, salta Esther hacia adelante, madre mía, qué daño hace sobre Erreal. Barbecue va a intentar tirar ese ulti a Erreal, y Erreal me parece a mí que vas a morir, es sorprender ese salto de Esther, y otro kill. Esther imparable, 7-0, minuto 20. La verdad es que, ¡un aplauso, por favor! Y bueno, yo no sé cómo ves tú la partida, pero... Esther se ha puesto la gorra de conductor de guagua y no puede parar de... Cada vez que salta le quita más de la mitad de la vida a cualquiera del otro equipo, excepto a Naruterador. Y el resto del equipo es que es todavía demasiado débil para aguantarle, se ha defendido muchísimo. Y además esta vez he visto que ha optado por no hacerse gol per ten, ha dicho vamos a ganar esto y lo vamos a ganar ya. Se ha hecho de primero una vara explosiva, de segundo un anillo de Doran. Y lo ha capitalizado todo. La primera vara explosiva lo ha convertido en un kill. El escudo, el anillo de Doran para regeneración de maná. Ahora se ha terminado la vara de la seda de minuto 20 junto a... Mira, madre mía, junto a vara explosiva y vara necesariamente grande. Lo veo difícil para There We Go. Vamos a ver cómo reaccionan. No tienen ASE, no tienen forma de iniciar y yo creo que ese es un problema importante ahora mismo. Mira, Chene salta encima de Nainiwa, le quita la mitad de la vida a ese pro del ultimate con la W. Madre mía, ya si Chene también hace esto... Nainiwa es que le han castigado mucho en esta partida, 1-6, y ha sufrido mucho en medio. Morden no ha dejado de gankearle y vamos a ver si consiguen remontar. La forma que yo veo de remontar es que Yorick tanquee bastante, le tengan que hacer focus en algún fight y pillen a Esther. Si no pillan a Esther, no van a poder ganar ningún fight. Pero el problema es que pillar a Esther quizás sea lo típico, ¿no? Que siempre quieres pillar al carry, el problema es que el carry va a estar el último y los otros del equipo no te van a dejar pasar. Efectivamente, pero el problema es que si no van a pillar a Esther, cada combo que tire va a matar a alguien. Así que de momento... Esther para tirar combos se tiene que exponer, eso es seguro. Así que es el momento de castigarle. Si no consiguen castigarle ahí, incluso Nainiwa también puede castigarle con su taunt. Pero yo veo que pese a lo que tú dices de exponerse, es que este pick ayuda en eso. También. Es que tienen un buenísimo equipo X6 para este early game y para los fights de cara al mid game, sobre todo a que Esther sea la clave, ¿no? Bueno, vemos que Morden está limpiando ese naso. No sé si lo van a intentar forzar. Otra torre que tira Barbecue. La ventaja se va a más de 7.000 de oro y esto ya empieza a ser una ventaja importante. Vemos que, como tú dices, es que tampoco tiene una manera de iniciar, no pueden forzar de ninguna manera porque es que Sem, por ejemplo, puede empezar a hacer split push, los otros cuatro juntarse en otra línea y en el momento de vulnerabilidad de Esther, porque seguramente va a saltar hacia adelante para pokear, le intentan hacer un poquito de focus y ultimate de Sem, 4 contra 5. Ahí vemos a Esther a ver si consigue pillar a alguien solo, no sé si está viendo a Real. Y la verdad es que sí, ya lo comentamos en la anterior partida estaban enfocados también al early game, pero gracias a Sen, aunque se alargase la partida, realmente podrían hacer las pequeñas escaramuzas, que es lo que busca cualquier equipo de early game, ¿no? Gracias a que Sen se va por ahí, busca pequeñas escaramuzas y bueno, mira lo que quita saltando hacia adelante, otra torre que cae, así que de momento sigue ampliando las ventajas de oro, más de 8.000 ya, minuto 23. Dándole muchísimo amor, está dando muchísimo amor, repartiendo, tiene para todo el mundo y no se va a parar ante nada, parece ser. Nunca deje tener azul, se está llevando los suyos y los propios y ajenos. Sí, pero por kills, ¿no? No por robarlos, o sea, no por matar. Efectivamente. Colin se ha cargado solo los suyos, pero los del otro equipo también se ha llevado bastante. Y luego encima una cosa que no hemos comentado, pero es que también es cierto, si quieren pushear una torre, Soraka te permite esto, te va curando, el te va dando. El problema es que no pueden pushear tanto como podría con otra team en la que tuviesen a... Mira, Esther está aquí en modo agresivo, está invadiendo, ve a Naru perfectamente, pero le van a cerrar entre cuatro. A ver si se lo roba.
Sí, se lo ha robado con esa QSA, que muy bien jugado por Esther otra vez. Ya roba hasta bufos también, esto indica la partida tan buena que está haciendo. No se quiere gastar Smite a estas alturas porque si siendo tan fuerte el equipo de Existence se intentan hacer Baron y no tiene Smite o le ven gastarlo, es Baron seguro para el equipo contrario, a menos de que Real lo robe, claro. Sí, pero es complicado. Eso es muy complicado porque si es bueno el jungler, siempre hace más daño el Smite que el final de Real. Y mientras Jack puseando bot, mira lo que ha quitado ahí, madre mía, con esa cubierta. Afroce lo ha dejado tibio, ¿eh? De hecho, tiene para el Rabadón ya, así que el salto de AP que va a dar es muy importante. No sé, se pondrán unos 350, 400. ¿Y Esther, que como le vea, lo va a matar? Mira, ahí está, que bien lo ha hecho Esther dominador. No, esto está mal, Esther legendario va 8-0. No sé si queréis dar otro aplauso a Esther porque no lo vemos animado. ¡Vamos, Tenerife! Y yo no sé si quieres comentar algo, pero es que... Que hay que decir que no se haya dicho ya de Esther. Vamos a ver, están aquí jugando muy agresivo. ¡Pam! Combo. Bueno. Les pilla. No, ese les pilla. Surelia de Soraka. Surelia de Soraka, muy importante. Senen, mientras tanto, a su bola. 1-2, 1-2. Y mira, ahora se juntan en medio, pillan ese... ¡Oh, ultimate de Barbecue muy low, de hecho! Tiene que tener cuidado, Nainiwa muy bueno. Pero Esther está recibiendo mucho daño. Esther me parece a mí que va a morir. Es ultimate de Sen. Nainiwa muerto al final. Esther se ha salvado. Barbecue sí que va a morir, porque mira la vida que tiene y truques corre más, ahí está, sí. Tiene sí que tener truques la W, ahora sí que lo va a matar, pero ahora tiene que tener cuidado. Pero vamos a ver, Morden, Esther espera ahí, tira una E para hacer Slow. Esther es increíble para tirar la E. Mira, ese maletín de mundo, Babeta tiene que flashear, ese pin lo van a intentar quitar por el camino, otro maletín. Vuelve a darle a Babeta. Mira, esa cuya, esa E, Naru ha perdido un montón de vida siendo mundo. Ese tan buenísimo de Morden, ese ultimate de Rafius, salta Chele para adelante, Rafius está, perdón. Naru está Chenet muy low, pero Chenet se va a salir fuera. Vamos a ver, remaletín salta sobre Esther va a saltar hacia afuera, Chenet está muerto. ¡Oh! Se lleva un kill Froze, Esther salta afuera, Mundo está muy low, recibe daño de... Está diveando Naru porque tiene su ultimate up, pero mientras vemos que Esther tira encima de Froze, ese ultimate no ha tirado en dirección contraria, Froze está muerto. Gracias a esa cura de Soraka se ha llevado Esther otro kill, 9-0. Froze muy demasiado agresivo ahí, yo creo, ha pecado de avaricioso y la verdad es que había salido bien, pero ese último kill vuelve a dejar las tablas y digamos en las kills, pero esto le da la ventaja al System porque va 17-5 arriba, 3-2 torres, 9k de oro diferencia, Morden que no pierde ese oráculo y lo tiene desde el minuto 10. Aunque yo vea a Truques muy fuerte, la verdad. Truques en los fights se tira para adelante y Naru, una vez ha conseguido ese Randuin, también aguanta muchísimo. Sí, la verdad es que con ese Randuin es ultimate y. Pero y luego ahora, encima... con el que tiene que tener cuidado es con este, porque a este le hace daño verdadero prácticamente. Y todo el AP que tiene ya Exter. Este debe tener 300 de AP con esos objetos. Incluso con el puñal de Kage un poquito más. Y cuando se termine el Defy Grass sí que va a hacer de one shot junto al prender a cualquiera de carry, ¿eh? Ese Defy Grass sí que va a ser importante cuando se lo termine. Hombre, va a hacer one shot seguramente tanto a Nainiwa como a Froze, como a Rafius, aunque a Rafius no creo que lo use porque es el support, así que... Bueno, quizás sí, simplemente no para problema. Que no le tire el CC. Y no es problema, o sea, realmente él hace eso si, exponiéndose quizá un poco, pero si no tienen CC con el que matarle, no le van a matar. Va, aunque tenga que flashearse, se va a flashear después y habrá sido worth it. Bueno, vemos que Morden que está tanqueando porque la capa de llamas ha hecho que coja el agro del varón. Y se van acercando ya al minuto 27.45. Para los que os acabáis de conectar, estamos en la final de la EPS 1-1, Existence contra Derwigo Bros. Arriba en kills y en oro Existence. Vamos a ver si Derwigo Bros recupera esta partida. Está muy de cara para Existence, no vamos a mentiros, pero partidas peores se han remontado, se han visto remontadas en LoL y quizás eso es lo que le haga un poco más grande incluso, ¿no? Bueno, mira, salta hacia adelante, le sacan el flash a Rafius, a Nainiwa, el ulti, Chene salta hacia adelante, tiraba ese contraataque. Que se va por zona que no corre. Chene que va Morden a cerrar que la se va por zona también. Rafius está muerto, madre mía, el daño que hace ahí. Este es legendario otra vez, 10-0 y enfilan varón. Y además fácil, el problema que tienen es que si están separados, esta vez Kassadin que salta, creía que era uno. Mira, Truker va a aparecer salvaje aquí sin maná. Le tiras a W para tener visión, pero mira, esa Q y esa E quitan un montón también, aunque sea Truker, que es el tanque. El problema es que Truker ahora mismo es un creep.
Sí, porque no tiene maná. Y mientras el balón entre tres. Senoso. El problema es que el balón entre tres no se lo están pudiendo hacer. Están Mira. Luchando 4-2. Sí, esa es. Pero Morden es inmortal, totalmente inmortal. Pero Froze, que no consigue matar a Esther. Barbecue aparece por aquí. Mientras ese slow de Esther, en este caso, Chen salta hacia adelante. Naru, que es inmortal también. Mira, ese ultimate de Barbecue. Y se lo cancelan. Pero mira cómo recibe daño esa E de Esther. Barbecue que no va a poder matar a Froze, pero vamos, que se ha llevado un kill. Y 19-5, más de 10.000 de oro. Yo no sé si van a enfilar a Nashor ahora o se harán un back. No, se van a hacer un back porque realmente no se puede hacer el valor suficientemente rápido hasta que. Por lo menos hasta que tengan un farol. Naru que ha visto a Morden. Sí. No sé cómo realmente, porque Morden tiene oráculo, pero. No, pero sabe que está el rojo. Sabe que está el rojo y no. Pero me parece muy arriesgado también ir él solo por el rojo. Mira, Esther con la vida que va por Rafius, se le va a encontrar ahí, le va a quitar muchísimo. Esa Q, esa E, pero mira, Rafius le contrarresta, le tira esa Q guardada y esa extenuación, ¿eh? Y Esther ha tenido que flashear fuera. Sí. Bueno, flashear no, ultimar fuera. Sana que le dice, estoy muda, pero no estoy ciega, que te veo la barra de vida, que te puedo matar. Y Rafius, que es un killer nato, recordamos que Rafius es el jugador de medio en realidad de Derby Go Bros, pero antes de entrar en Nainiwa han decidido que jugase support. Sí, y jugaron Nainiwa, la primera partida en Nainiwa de support. Y Nainiwa al medio, efectivamente. Y de momento tiran la primera torre, la ventaja de oro sigue siendo más de 10k, como ya decíamos hace un momento. Pero el momento va a estar en cuando fuerce un varón X6, porque pueden hacerlo, tienen oráculo arriba, están muy por delante. Urgot, que ya tiene Last Whisper, quizá yo habría optado por acabar un guardián el de ángel. Un guardián del ángel, incluso, porque haces daño, Esther hace daño. Lo único que necesitas es un tío que entre ahí a recibir hostias. No necesita Barbecue, no necesita hacer más daño. Pero bueno, la verdad es que están muy, muy por delante. Y a menos de que pillen a alguien muy solo. Y con el team con que tiene. X6. Que tiene, no, no, X6, no. El team que tiene There We Go Bros. El engage es complicado. Vale, vale. Vamos a ver si Sona llega por un lado. Sona siempre quiere entrar por un lado para tirar un ultimate al máximo de personas posible. Pero cuando se queda sola, mira cómo llega Esther. Esther va a saltarle y le va a hacer ¡pam! Madre mía, lo que le ha quitado esa Q esa E. Morden ha tirado ese flash down dentro. Rafius tiene muy poca vida. Esa Q de Barbecue la mata. Nainiwa también va a morir, ¿no? Tiene su ultimate fuera, pero Froze está. Que sí que va a morir. Madre mía, Chene, vaya palazo. Le ha metido esa W más ultimate. Barbecue mientras intenta pegar al mundo. Esa E de Esther. Naru, quizá con la regeneración de vida se escape. Pero por aquí vemos que Barbecue tira el ultimate. Nainiwa está muerto. Qué bien ha jugado aquí. X6, 3-0. En Firan Barón y aplausos. ¿Algo que comentar, Ocho? Que hay que comentar, increíble. El problema es el que te he comentado. Sona está muy sola. No, tienen que estar juntos como equipo. Y lo único que pueden hacer realmente es esperar un fallo de X6. X6 es muy bueno y evidentemente cometen pocos fallos, pero no puedes cometer tú el fallo primero. Si cometes tú el fallo primero, ocurren cosas como estas, 13k arriba. Empieza a hacer muchísima diferencia. Kasain ya tiene ese temido, esa temida tenaza. Sí, y para comprarse otro algo más. Para comprarse algo más, probablemente se compre un elixir. Pero con eso hace one shot, estoy seguro. El Deathfire Rush debe quitar 40% de la vida. 46 prácticamente. 46% de la vida, si hace eso del primer casteo. Excepto a Naru, mata a cualquiera, a Sona, 550 AP. A Real o a Ari. 550 de AP. Sí. Además, cooldown debe tener alrededor del 19. 20%. Y. Esther demostrando sus valores con Kasadin. Que está ahora realmente. Más que sea Kasadin, sino que. Sobre todo con Kasadin, porque es lo que hemos visto aquí. Con Twisted Fate también ha jugado a un nivel increíble. Y el nivel que tiene internacional realmente, porque. Y Morden también, increíble, 1-0-15, haciéndole el mirror match, el mirror score a Soraka, que también tiene un 1-0-15, una partida casi impecable de X6, ¿no? Sí, realmente han cometido muy poquitos fallos, han empezado ya en los picks, tenían un equipo. El problema ha sido el first pick del Shen, yo creo, en todo momento, yo creía que iba a haber un ban de él, y como no lo ha habido, yo no sé por qué consideran que Renekton para Xenet es más importante. Pero en este caso creo que les ha salido tío por la culata y si pudiesen volver a repetirlo lo harían al revés. Mira, otra vez Sona recibiendo. No ha querido probar suerte a matarle porque no tenía Mira, ahí sí lo va a probar. No, mira cómo salta Chenet hacia adelante, esa E va a tener que flashear a Nenigua fuera para que no le dé, pero mira, Esther cómo salta hacia adelante también. Se vuelve loco. Pierde mucho daño. Sigue esa torre se lleva cuatro terrazos, ese prender, Truques va a morir, tiene que flashear fuera. Barbecue, mientras ese ultimate buenísimo de Froze
Y bueno, truque es que la copia muere, la verdad es headshot. Que... ¡Headshot! Eso ha sido un headshot desde... Pero este, porque veo... Bueno, veo, mira, Force viene hacia adelante, salen todos, pero mira, mientras muerden arriba, como Pedro por su casa intentando pusear una torre... De hecho, no ha gastado ni ultimate. Sí. Hombre, tirar un ultimate para eso es complicado. Al Real, con sus raíces ahí de Franco, ¿eh? Un gran snipe ahí a Exter, se ha llevado una recompensa de 500 de oro. ¿600 de oro. Y bueno, Morden, que se ha terminado ese Ionic Spark, que se ve poco, pero que es un objeto que en sí es muy bueno. Y además, desde que recibió un buffo en el penúltimo parche, bueno, en el anterior, vamos a ver abajo se están pegando. Vamos a ver, hay mucha violencia. Barbecue se mete en medio de todos. Nainiwa recibe mucho daño, está atenuado. Ese es Taunt de Morden, buenísimo. Babeta se lleva un kill. ¡Babeta el killer! Y mira, mientras tiene salto hacia adelante, Truques está silenciado, Truques va a morir también. Triple ese palazo. Y doble y kill de Chenet. Esto va a ser. No va a quedar mucho para que sea GG. 3-0. Van a enfilar inhibidor. Y de momento, yo no sé si quieres comentar algo. Yori que se vuelve a la ultratumba. Estaba comentando el Ionic Spark, muy importante para pusear. Pero además, desde que ha recibido el buffo, es más efectivo que el Witch End. En lo que se refiere a hacer daños y en cuanto des el proc a dos personas, ya ha hecho mucho más daño del que puedes hacer con el Witch End. Si das incluso más en un fight, es increíble. Así que es un objeto muy recomendable, por lo menos en Shen, que es en el que más se ve. Sí, sí. No solo para pusear. Para pusear, no, no. Y no solo para eso. Bueno. Primer inhibidor. 17k de oro tienen ese suelería para escapar, pero ahora van a enfilar bot. Vemos que esta línea está... puseadilla, pero claro, viene a la contra. No sé si van a tirar el ultimate de rea para favorecer. Este que va por su cuarto, por su quinto objeto ya. Que va, y lo más probable es que sea un Void Staff, ¿no? Sí, seguramente. O sea, ha visto que a pesar de que Nainiwa se le mata fácil, tiene ese cetro abisal, tiene resistencia mágica, Corki también. Sona es la única que realmente no tiene nada. Y lo más probable. Mira, ese ultimate sobre 12. Ese silencio de casa, y madre mía, qué daño, cómo le deletean. Ultimate de zona sobre torre, pero vamos a ver aquí. Babeta está tanqueando un poquito. Mira, Chenet, ese Nainiwa sobre 4. Nainiwa va a morir con ese silencio. Naru está sufriendo mucho daño también. Tiene a reprender el este, salta hacia adelante. Chenet también. Randuin arriba. Naru va a morir. Naru va a morir, ahí está. No, Naru sí, muere finalmente. Rafius parece que va a escapar por aquí con el aura de la E. O no, pero... ten cuidado, Exter no, perdona. No, Morden, no hace prisioneros. Y ahí está, otro más. Se lleva otro kill. Y van 13. Y se acabó, esto se acabó. Vamos a ver si llegan los Chris para llevarse estas dos torretas y... Nada, tanquea Morden directamente. Tenemos ya al campeón de la cuarta FPS. Vamos a esperar, tampoco vamos a cantar victoria todavía. Está ahí Truques golpeando con los minions, pero... intentando enterrar a alguien. Ya está, esto se ha acabado. Pero vamos a ver si se carga Bebeta, se muere Truques. GG, y en los campeones de la EPS número 9 es... ¡Existence! Bueno, yo no sé si tú quieres comentar algo de la partida o simplemente resumimos todo en el pequeño resumen, ¿no? En esta tercera partida ha sido clave esos dos primeros ganks a medio de Morden. No solo a medio, también a bot. Morden ha hecho una partida magistral. Han hecho un invade early, que nada se ha salido bien, pero luego se han ido a medio, a bot, y ha vuelto a medio para conseguir otro kill sobre Nainiwa. Nainiwa se ha quedado demasiado atrás. Esther le ha hecho un snowball. Y en eso se resume básicamente la partida. Luego Esther ha podido ayudar a top y a bot. Se han ayudado con el ultimate. Y para mí, la clave ha estado en el no van a Shen y dejarle first piquearle. Y ahora vamos a pasar a la entrevista. Primero vamos a entrevistar al capitán del equipo subcampeón. En este caso, Derby Go Bros, es Naru Iterador. Y en breves momentos estará. Hasta entonces. Felicidades, campeón. Pues primero
la entrevista y tal. Esta partida ha estado muy reñida. No esperaba mucho la victoria, pero hemos venido aquí al espectáculo y la verdad es que las primeras partidas ha estado la segunda muy aplastante y la primera ha sido errores tácticos. A lo mejor yo creo que la presión, ¿no?, de un estadio, ¿no?, un ring aquí de la SL, que está todo muy bien trabajado y muy currado. Estoy muy contento con la SL este año. Es mi primera EPS, la verdad. Y ha sido todo muy, muy bonito y muy bonito de jugar. Yo creo que más que nada ha sido la presión lo que ha podido, ¿no?, con algunos de nosotros, que decíamos cosas por PS y tal, pero no era suficiente para que hubiera un team play en el equipo, ¿no?, un conjunto, y ha sido eso lo que nos ha aplastado más, básicamente, más que el nombre de X6, a lo mejor también un poquito. ¿Eso que está ahí, qué es? Pero yo, ¿esos más son que los nada, de allí o es esto de aquí? La presión, creo yo, los nervios. Bueno, yo te iba a comentar el Van de Sen decisivo o el no Van de Sen. ¿Crees que se ha cerrado todo por Sen, como opinamos nosotros, o...? A ver, yo estaba comentando por TS que Sen es un personaje que... Pero se han hecho sudar, ¿eh? Aparece doble bufo y se dedica a gankear. Cuando tiene Sen, el Sen tiene down, hace flashdown a cualquier línea y puede hacer un kill fácil. O sea, yo estaba advirtiendo, Mundo es un personaje que después de tantos nerfeos, tiene muy poco sustain en early. Entonces, claro, si no tienes sustain, tienes que ir despacito. Sen es un personaje que es muy fuerte, entonces puedes ir por donde quieres, básicamente, a los primeros niveles. Si pillas kills en cada gank, si vas a medio nivel, minuto 3 matas, vas abajo, minuto 4 matas, vas a medio otra vez, minuto 5 vuelves a matar y pillas 4 kills en 4 minutos, entonces ya a partir de ahí solamente hay que hacer un no-ball y vas a ganar la partida fácilmente. Pero si en vez de matar, juegas con un poco de cabeza, sin los nervios, y te echas para atrás todo el rato, y no te mueres por el primer gank de Sen, básicamente, que es muy fácil de esquivar, un taunt con un flash, lo que sea, pues entonces la partida se va a alargar y el Sen va a perder mucho, mucho vuelto. O sea, va a ser como un taunt, va a ser como un ulti y un taunt, porque no va a tener daño ni va a tener nada. Pero lo que haces es kill, y luego ya snowball. Ya no puedes hacer nada para darle la vuelta a la partida. Bueno, y te iba a preguntar por la organización, ¿qué opinas de esta carpa? ¿Qué opinas de esta Tenerife LAN Party? ¿Te está gustando el viaje? ¿Lo estás disfrutando? Hombre, un poquito de calor, ¿no? Pero ya estoy acostumbrado a mi casa y la verdad es que ha merecido la pena el viaje. Hemos ido ahí en autobús, más autobús. El avión ha estado muy bien, mi primer viaje en avión. Y luego, la verdad, aquí el recibimiento, el hotel, todo muy bien trabajado. El trabajo de la SL ha sido, digo que ha sido muy, muy, muy bueno. Y espero que siga así la SL, porque yo creo que sí, según me han contado, el año que viene espera mantener mucho más y más. Y yo creo que yo le doy todo mi apoyo, porque la verdad es que se merece. Pues terminamos con Naru. Vamos a tener ahora al capitán de X6. Bueno, el capitán de X6 en esta EPS, que va a ser Barbecue. Y ahora le tenemos. Bueno, estamos otra vez aquí, preparados en directo, con el capitán de X6 en esta EPS, como ha sido Ernesto Barbecue. Ernesto, muy enhorabuena, felicidades por esta victoria en esta EPS otra vez, revalidéis título. ¿Qué opinas de las partidas? Pues han sido partidas muy emocionantes, la verdad, han sido muy, muy intensas, sobre todo la primera y la segunda. Han sido muy, muy duras y vamos, muy sorprendentes, la verdad. Yo me esperaba que vinieran con dureza, pero no tanto. ¿Te ha sorprendido lo duro que han jugado? Sí, los conocía y sé que estaban fuertes. Estuve viéndolos incluso en la semifinal, en la EPS en directo. Y vamos, me los esperaba duros, pero me esperaba, vamos, no esperaba que mordieran a la mínima. Estaban muy bien las partidas, muy emocionantes. Luego una pregunta que te iba a hacer, pero esto ya metiéndole más personal. ¿La última partida la habéis decidido a picar lo que queríais jugar? Simplemente por... que ven los picks. ¿Cómo? ¿La última partida, cuando habéis picado los personajes, queríais jugar el personaje en concreto o simplemente por... por ganar la partida? Ha sido ganar. Sabíamos que el Sen era lo que nos había hecho perder la segunda partida y a partir de ahí pues ha sido ganar el Sen, y luego que saliendo con Sen en la partida de nivel 6 somos muy fuertes, hemos cogido Urgot Soraka para que no hicieran otra vez una setup de tipos duros, digamos, como son Mundo con una Soraka y cualquier, bueno, y Yorick o Sen o lo que sea. Entonces con Soraka nos molestaba muchísimo. Y a partir de ahí, pues, el resto ha sido ya un poco más rodado, lo que Shenet quería jugar contra Yorick y el medio, que ha sido casa de extra. Bueno, y como le preguntaba a Naru, y para cerrar la entrevista, ¿qué opinas de esta organización, de este viaje, de lo que se ha currado de EPS, que estéis aquí? ¿Algo que comentar o simplemente dar las gracias a todo el mundo? Pues la organización ha sido genial, el evento está siendo brutal, se han portado muy bien, tanto conmigo como con mi novia, nos han buscado... nos han hecho estar aquí muy cómodos
Y el hotel, una brutalidad también, es una instalaciones increíbles. Y vamos, menos el calor que hacía en el escenario, que ha sido brutal y ha sido un infierno total, que por cierto la organización nos ha traído agua, el resto ha sido genial y espero que se repita y se mejore el año que viene. Bueno, pues con esto cerramos la entrevista con Barbecue, volvemos en breves instantes con la entrega de premios, así que cuando nos den paso nuestros compañeros, nada más que decir aquí. Y ya estamos de vuelta ahora con la entrega de premios. Vamos a hacer entrega de los cheques. Recordamos que el campeón de la EPS se lleva 2.000 euros de premio y el subcampeón se lleva 1.000 euros de premio. Primero vamos a hacer entrega de los premios al subcampeón. Lo va a entregar Rodolfo Martín, que es el Player Support, y Miguel Gálvez, director de la SL en España. Y ahora cuando lo veamos... Cuando nos den paso lo mostraremos en pantalla. Y ya se van acercando los jugadores, vendrán a recogerlo. Vemos ya al equipo de Rigo Bros acercándose a recoger ese cheque de 1.000 euros para el equipo. La verdad es que ha jugado muy bien Derby Go Bros, justo la existencia ha sido justo campeón, pero Derby Go Bros ha dado mucha guerra, se les ve bien acompañados. Y X6, mientras tanto, esperando también... A recibir ese cheque. Ese cheque y los laureles, ¿no? La foto de Derby Go Bros y no sé si va a haber un cheque. Creo que está tardando en llegar y hasta que no haya un cheque... Se están haciendo una foto, no seas ansioso. Claro, pero yo quiero que se lleven un aplauso merecido para los que queden y porque se lo merecen y han jugado muy bien. ¿O no? Sí. No sé si al final no veo el cheque. Vamos a ver, están hablando, discutiendo, más fotos, foticos por aquí. Por fin aquí aparece el cheque y el subcampeón de la SL, de la Pro Series. There we go, bros. Un aplauso para ellos, muy bien jugado. La verdad es que nadie se esperaba que diesen tanta guerra, ni ellos mismos. Y mírales ahí sonrientes. La verdad es que deben estar contentos con las partidas que han hecho. Y nada más que añadir por ahora. ¿Qué te parece? Me parece... ¿Más fotos? Me parece las fotos típicas de turno. Lo bueno del cheque así tan grande es que no te lo pueden robar así. Ay, que es que no. Te los dejan en algún sitio. No, eso no puede pasar. Bueno, y en breves instantes ahí les ves, están preparados para recoger el premio. Vemos a Barbecue, a Babette, a Esther...
No sé si nos van a sacar. Ahí ya están preparados. A Morden y a Chenet, parece que no. Ahí está Morden por detrás y vamos a ver si reciben ese billete que sí. La verdad será un currado y será un ganado. Efectivamente, además se les ve ahí expectantes, ¿eh? Lo quieren. Y Chenet que también ha venido a jugar. Y bueno, un aplauso para ellos ahora que están subiendo. Saludan, se van a sacar ahora la foto. Lo han hecho muy bien, demuestran que tienen un grandísimo nivel, que están a un nivel altísimo, que no se les puede toser ahora mismo en el panorama español. No se les puede toser y hasta que no haya un equipo con la solidez y además la sinergia que tienen, no creo que les ganen. Mira el buen rollo que hay entre ellos, les dan por fin el cheque. Y un aplauso para Existence, campeones de la EPS número 9 2012. Y ahora desearles mucha suerte en su viaje a Polonia, van la semana que viene y a ver si nos dan una alegría. A ver si traen botín a casa, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, por ahora van a disfrutar del jacuzzi, de la playita, están en Tenerife, vuelven el domingo. Son justos campeones de esta EPS y fíjate qué contentos están todos. Hombre, ganando estamos contentos. Hombre. Todos. Mírale, tienen una sonrisa en la cara. Alguno le va a pegar un mordisco al billete, yo creo, para ver si es de verdad. Al billete, o no te digo ya que le van a pegar al mordisco, pero bueno. Es que son muy pícaros los de X6. Ahí vemos a Rodolfo Martín, player support de Riot. Muy contentos y ya bajan del escenario. Y finalmente ya vamos a tener que despedir esta emisión. Queríamos agradecer primero a Intel y HP por hacer posible este evento con sus portátiles, con sus equipos. A la SL por organizarlo todo, una organización maravillosa, con equipo de estudio de televisión y todo. Al equipo de estudio también. A todos los del equipo de estudio, a los de la SL que se han estado currando y partiendo el lomo por nosotros. Y finalmente al Cabildo de Tenerife por hacer posible esta TLP 2K12. Y a la propia LAN. A la propia LAN. Un saludo de parte del equipo de SL muy especial a Kiko Chimp Álvarez, que no ha podido estar hoy con nosotros y se merece estar aquí, pero bueno. Y sí. Por último, comentar para cerrar que después de esto viene Street Fighter en 20 minutos. Y no os lo perdáis porque va a estar muy interesante. Y despedimos ya la conexión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos sido Quentin y 8 de la Radio de las Leyendas.